Ella lo condujo a un gran despacho, en donde el profesor Raffa y estaba buscando entre los archivos de un fichero blanco. Mohamed lo había visto con frecuencia en sus visitas, pero nunca le habían concedido una entrevista privada. No supo leer en su rostro. Algunos hombres disfrutaban dando buenas noticias, otros consideraban su responsabilidad dar las malas. Raffa y se volvió hacia Mohamed con una sonrisa insulsa y profesional que no significaba nada. Siéntese, siéntese, dijo, señalando una pequeña mesa en un rincón. Agarró una carpeta marrón y se acercó a él. Confío en que la espera no se le haya hecho demasiado larga. Mohamed tragó saliva. ¿Acaso Rafa y no comprendía su situación? De pronto, le entraron ganas de salir otra vez y seguir esperando. Cuando la esperanza es lo único que un hombre posee, lucha para mantenerse aferrado a ella. El médico abrió el informe marrón y miró los papeles. Frunció el ceño como si acabara de leer algo de lo que no se hubiera percatado antes. —¿Usted comprende lo que un trasplante de médula supone? Preguntó sin alzar la vista. —¿Es consciente de lo que me pide para su hija? Era una sensación entumecedora, una catástrofe. Mohamed se sintió frío y enfermo, y al mismo tiempo, inmensamente tranquilo. Se preguntó amargado cómo daría la noticia a Nur, y si Laila entendería lo que significaba. Llamamos a este procedimiento trasplante de médula, continuó Rafa y in Misericordia, pero eso no es exacto. En la quimioterapia habitual, nos concentramos solo en las células cancerígenas, que se multiplican rápidamente. Pero en este procedimiento deliberadamente envenenamos todo el sistema de una persona para destruir las células que se reproducen rápidamente, sean o no cancerosas. Eso incluye la médula ósea. El trasplante no es el tratamiento. El trasplante es necesario porque una vez que aniquilamos esas células, el paciente moriría sin una nueva médula. Es una experiencia traumática y extremadamente dolorosa, sin garantía de éxito. Existe rechazo incluso cuando hay perfecta compatibilidad. E incluso cuando la nueva médula se desarrolla, la convalecencia es muy larga. Análisis, análisis, siempre análisis. Este no es un tratamiento de unos días. Quedan cicatrices de por vida. Y después está la infertilidad, la ceguera por cataratas, cánceres secundarios, complicaciones en el hígado, riñones, pulmones, corazón. Entonces Mohamed comprendió algo. y no estaba allí porque fuera una tarea difícil, sino porque disfrutaba del ejercicio de poder. Se acercó hacia adelante para apartar el informe de y Diga lo que tenga que decir, le exigió. Dígalo claramente y míreme a los ojos. y suspiró. Tiene que comprender que no podemos proporcionar un trasplante de médula a cada paciente que lo necesita. Asignamos nuestros recursos sobre la base de las pruebas clínicas para ver quién lo necesita más. Me temo que el linfoma ha avanzado demasiado en el caso de su hija porque no quisieron hacer las pruebas a tiempo. Gritó Mohamed. ¿Por qué no hicieron las pruebas? Debe comprender que todos aquí quieren a su Mohamed se puso de pie. ¿Cuándo ha decidido esto? ¿Lo hizo antes de hacer las pruebas? Fue así, ¿verdad? ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué nos hizo pasar por todo eso? Está equivocado, dijo Rafael. No tomamos la decisión final. ¿Hay algo que pueda hacer? Rogó Mohamed. Cualquier cosa. Se lo ruego. Por favor. No puede hacer esto. Lo siento. Rafael sonrió fugazmente. La entrevista había concluido. Mohamed nunca había entendido los suicidios fallidos, los que se describían habitualmente como llamada de atención. Pero en un momento de lucidez se dio cuenta de que algunas conversaciones eran simplemente demasiado difíciles de mantener sin algún acto que demostrara la insoportable intensidad de los sentimientos en juego. No podía enfrentarse a Nuria Laila con esas noticias. Estaba más allá de su alcance. Así que agarró a Rafa y por las solapas de la chaqueta y lo estrelló contra la pared del despacho. Tercero. El viaje hacia Siwa no fue suficiente para preparar a ella para el oasis en sí. Transcurrieron las siete horas conduciendo a través de la plana costa mediterránea, cubierta de matorrales y con muchos edificios, hasta desembocar, hacia el sur, en el desierto vacío, interrumpido únicamente de vez en cuando por una solitaria gasolinera o algún grupo de camellos. Pero luego subieron a una elevación y el incesante vacío fue roto, de improviso, por brillantes lagos salados y bosquecillos verde plateado. Llegaron a la plaza del mercado de Siwa cuando el muecín llamaba a los fieles a la oración y el sol se desvanecía detrás de las rosadas ruinas de la antigua fortaleza de Shalí. Gaille bajó la ventanilla y respiró hondo. Se le levantó el ánimo. Allí las calles eran anchas, espaciosas y polvorientas. Había pocos coches o camiones. La gente iba a pie, en bicicleta o en carros tirados por burros. Después del bullicio de Alejandría, aquello le parecía una maravilla de tranquilidad. Siba sí, era, realmente, el fin del camino. No había nada más allá, salvo el enorme mar de arena. El oasis no tenía otro propósito que él mismo. Ocuparon habitaciones en un hotel junto a un pequeño palmeral. Las habitaciones estaban recién pintadas, limpias y relucientes, con las ventanas brillantes y los baños impecables. Gaide se duchó y se cambió de ropa. Al cabo de un rato, Elena llamó a su puerta y juntas fueron a visitar al Dr. Alice Ayer, el representante en CWA del Consejo Superior de Antigüedades. Cuarto. Knox y Rick se agacharon en los asientos delanteros del Subaru mientras una de las camionetas se marchaba al caer la noche, con sus luces parpadeando entre los arbustos tras los que estaban ocultos. Unas horas de sueño reparador habían cargado las pilas de Knox, y también la batería de su ordenador. Cuando la camioneta se alejó, volvió a abrir el aparato y retomó el análisis de los papiros de Malaguay. Me imagino que la otra también debe de haberse marchado, dijo Rick. Me refiero a que no pueden excavar en la oscuridad. Démosle diez minutos, solo para estar seguros. Rick hizo un gesto, pero no hizo comentarios al respecto. ¿Cómo te va? preguntó. No demasiado mal. El ordenador de Knox era viejo y la pantalla se veía ligeramente borrosa. Las fotografías habían sido tomadas solo con la finalidad de ser catalogadas, no para su estudio. La luz era desigual, por decirlo de alguna manera. La mayoría de los papiros resultaban ilegibles por completo. Sin embargo, podía distinguir algunas palabras y a veces incluso frases. Con frecuencia eran ambiguas, casi deliberadamente, del tipo de, y después sucedió aquello que me trajo a Malawi. En otras partes el autor se refería una y otra vez al iluminado, al portador de la verdad, al sabio, el que guarda el secreto. Y en otros lugares. No sé quién escribió esto, le dijo Knox a Rick, pero no era muy respetuoso. ¿Qué quieres decir? Todos los faraones de la dinastía ptolemaica llevan el nombre de Ptolomeo, por lo que se distinguían entre sí por un sobrenombre. Por ejemplo, Ptolomeo I era conocido como Soter, la palabra griega que significa salvador. Pero aquí lo llaman Sotades. Sotades, un escandaloso poeta y autor teatral griego alejandrino, escribió mucha poesía homoerótica, inventó el palíndromo. Después se metió en problemas al burlarse de Ptolomeo II Filadelfo por casarse con su hermana. Hablando de eso, Filadelfo quiere decir el que ama a su hermana, pero aquí es designado como amante del pecado. Ptolomeo Evergetes, el benefactor, es el malheyor. Filopator, el que ama a su padre, es el constructor de mentiras. Epifanes, el dios manifiesto, es el fraude manifiesto. ¿Te haces una idea? No era precisamente el mejor escritor satírico. No. Pero referirse a los Ptolomeos de este modo. Rick se inclinó hacia adelante en su asiento y miró por su ventanilla hacia la noche iluminada por la luna, impaciente por ponerse en movimiento. Ya deben de haberse ido, murmuró mientras ponía en marcha el motor. Vamos. Cinco minutos más. Vale, refunfuñó su compañero, apagando el motor otra vez. Se reclinó para mirar el ordenador. ¿Qué más has encontrado? Muchos topónimos. Tanis, Buto, Busiris, Mendes. Ciudades importantes del delta. Pero el lugar que aparece con más frecuencia es Licópolis. Licópolis. ¿Ciudad de los lobos? No. Era el nombre griego de la antigua Asyut, Asintiopnox. Asyut estaba unas 50 millas al sur de Malawi, en donde los papiros habían sido descubiertos, así que tenía cierto sentido. Pero algo martilleaba en su memoria, y no era Asyut. Otro par de luces se acercó por el camino de la granja. Volvieron a agacharse. Parece que tenías razón, sonrió Rick, mostrando sus brillantes dientes blancos. La segunda camioneta se detuvo por completo al llegar a la carretera, esperando a que pasara un coche. Podían oír el intermitente y el cansado conversar de los obreros en la parte trasera, agradecidos porque hubiera terminado la larga jornada. Después salió a la carretera de tanta y desapareció. Bueno, dijo Rick, encendiendo el motor una vez más, vamos allá, ¿no? Sí. La luna brillaba lo suficiente para conducir solo con las luces de posición, para no hacerse demasiado visibles, pero tampoco muy sigilosos. Llegaron a la línea de árboles en donde la camioneta había aparcado antes. Un cartel clavado en el suelo declaraba, en árabe e inglés, que se trataba de una zona de acceso restringido, acotada por el Consejo Superior de Antigüedades en colaboración con la Fundación Arqueológica Macedonia. Se alejaron un poco, escondieron el subaru en un pequeño bosquecillo y se dirigieron a explorar. Rick había ido de compras mientras Knox dormía. Le entregó una linterna, aunque todavía había suficiente luz natural. Una brisa fresca agitaba y hacía susurrar las ramas. Se oyó un pájaro en la lejanía. Podían ver el resplandor de un pueblo distante y las luces amarillas de los automóviles en una carretera. Sus botas se embarraron al cruzar campo a través. En una esquina encontraron un lugar a medio excavar, una serie de catas delimitadas con cuerdas de 4 por 4 metros, divididas por muretes. Luego una serie de tumbas, cada una de un metro de profundidad, todas vacías, con sus cimientos ocultos en las sombras y la tierra recientemente excavada a los lados. Tardaron apenas 15 minutos en revisarlo todo. —No es exactamente el Valle de los Reyes, ¿verdad? Murmuró Rick. —No puedes esperar que... —Chist ordenó Rick de repente, agachándose y llevándose un dedo a los labios. Knox se volvió a mirar qué había llamado la atención de su amigo. Varios segundos después lo vio. Un pequeño destello naranja entre los árboles. Dos personas, susurró Rick, compartiendo un cigarrillo. Hizo un gesto en dirección a una tumba vacía entre las sombras. Knox asintió. Se metieron dentro observando por encima del borde mientras dos hombres con uniforme y gorra verde oscuro avanzaban. Guardias de seguridad, mejor que soldados o policías, pero con cartucheras negras a la cintura. Uno de ellos llevaba atado con una cuerda un enorme pastor alemán que gruñía y mostraba sus colmillos, como si hubiera percibido un rastro pero sin estar muy seguro. Su compañero encendió una linterna, cuya luz hizo bailar a medida que se acercaban mientras hablaban de una película que habían visto hacía poco en la televisión. Rick se frotó las manos y la nuca con tierra e hizo un gesto a Knox para que lo imitara. Luego permaneció inmóvil boca abajo en la tumba, mientras los dos vigilantes se acercaban hasta detenerse a su lado y el pastor alemán, decididamente nervioso, era reprendido. El resplandor de la linterna brilló en el fondo de la tumba y luego desapareció. Una colilla todavía encendida cayó junto a la mejilla de Knox. Uno de los hombres, mientras hablaba con su compañero, se desabrochó los pantalones y orinó sobre la tierra salpicándolos, al tiempo que el otro hacía comentarios soeces sobre una actriz que le gustaba. Luego los hombres se alejaron, llevándose con ellos al nervioso perro. Rick fue el primero en moverse. ¡Diablos, han estado cerca! murmuró. Deberíamos irnos de aquí, dijo Knox, mostrándose de acuerdo con él. Y una mierda. Exclamó Rick. Dos hombres y un pastor alemán vigilando un campo desierto. Quiero ver qué están custodiando en realidad. Tienen armas, tío, dijo Knox. Exactamente, sonrió Rick. Esto se está poniendo interesante. No voy a dejar que te hagan daño, dijo Knox. No por culpa mía. No fastidies. No me había divertido tanto desde hace años. Y salió antes de que Knox pudiera seguir argumentando. Se mantenía agachado y hacía uso de su experiencia para encontrar el camino menos expuesto. Knox lo siguió, agradecido por contar con semejante amigo. La luna dibujaba sombras fantasmales entre los árboles cuando subieron una suave pero larga pendiente. Knox vio algo gris delante de él e hizo señas a Rick, que asintió y le indicó que se quedara allí. Desapareció durante un minuto antes de volver de entre las sombras. Dos edificios susurró. Uno grande y otro pequeño. Hechos de bloques de hormigón. Sin ventanas, con puertas de acero cerradas con candados. Pero los dos guardias están delante del más pequeño. Ahí es donde debemos entrar. Pensaba que habías dicho que eran edificios de hormigón sin ventanas. ¿Cómo diablos pretendes entrar? Rick sonrió. Ya lo verás. Quinto. El doctor Alice Sayed vivía en una impresionante casa de dos pisos al final de una estrecha calle arbolada, delante de la cual había aparcado un BMW. Un hombre moreno de blancos cabellos y barba bien cuidada estaba sentado en el exterior, con un vaso en una mano y un grueso lápiz en la otra, delante de una mesa cubierta de papeles. ¡Hola! Saludó alegremente. Ustedes deben de ser las amigas de mi secretario general. Dejó su vaso sobre los papeles para impedir que se volaran y se acercó. Siwa había formado parte de la antigua ruta de esclavos, y él tenía, claramente, sangre negra y árabe, lo que parecía querer enfatizar deliberadamente con sus sandalias, sus pantalones cortos de color Kaki, y su camisa oro y escarlata de manga corta. Usted debe de ser la señora Coloctronis, le dijo a Elena, estrechando su mano. Y Gaille Bonard, dijo, volviéndose hacia esta. ¿Sí? Tiene los ojos de su padre. Gaille estaba sorprendida. Perdón. ¿No es usted la hija de Richard Mitchell? Sí, pero. Bueno. Cuando Yusuf me dijo que esperara a Elena Koloktronis y Gail de Bonard, yo pensé para mí. Ah, sí, reconozco ese nombre. Cuando su padre murió en aquella terrible caída, yo le envié un gran paquete con sus papeles y pertenencias. Confío en que lo haya recibido. ¿Fue usted? Sí. Gracias. Ali hizo un gesto de asentimiento. Su padre era un amigo muy querido para mí. Se quedaba en mi casa con frecuencia. Es usted bienvenida por sí misma, es evidente. Pero la hija de un hombre tan excelente es mil veces bienvenida. Gracias. Aunque debo reconocer que me sorprende que Yusuf Abbas la haya recomendado tan efusivamente. Enarcó una ceja. ¿No será que no está al tanto de quién es su padre? No lo sé, dijo Gaille, sonrojándose. Tal vez debería decírselo la próxima vez que hablemos, musitó. Pero después vio su expresión y le tocó el codo. Solo estaba bromeando. Jamás haría semejante cosa. Le doy mi palabra. Ahora entren. Honrarán mi humilde morada. Pasen, pasen. Gaile y Elena intercambiaron miradas mientras lo seguían. No se esperaban una bienvenida tan acogedora. Palmeó con su mano el tosco muro amarillo exterior. —Carsif, anunció. Barro y sal. Duro como la roca, pero con una debilidad. Se vuelve a convertir en barro cuando llueve. Se llevó las manos a los costados y se rió ruidosamente. Afortunadamente no llueve con frecuencia en Siwa. Al menos desde 1985. Ahora en Siwa solo se construye con hormigón. Se golpeó el pecho. Únicamente a mí me gusta el modo antiguo. Abrió la puerta de entrada, que daba a un largo pasillo. Un montón de fotografías enmarcadas se amontonaban en las paredes. En algunos lugares aparecía una marca descolorida que mostraba que las cambiaba con frecuencia. Era evidente que no tenía ningún reparo en ponerse delante de la cámara. Aparecía en una foto tras otra. Discutiendo asuntos de las excavaciones en un yacimiento. De caza con un oficial del ejército sosteniendo una gacela blanca con una herida de bala en la cabeza. Con un equipo de alpinismo en mitad de una pared rocosa. De visita en París, San Luis, Granada, y ciudades que Gaille no podía identificar. Estrechando la mano de mandatarios, celebridades y expertos egiptólogos. No se trataba solo de una pared dedicada a la vanidad, sino de una casa completa. Llegaron a la cocina, con una gran chimenea abierta al cielo nocturno. Un enorme frigorífico amarillento se puso en marcha y comenzó a sacudirse con un zumbido cuando ellos entraron. Ali le dio un empujón y el ruido disminuyó un poco. ¿Una copa? Sugirió. Tal vez no lo sepan, pero en Siwa no hay alcohol. A nuestros jóvenes les gustaba demasiado el lagwi, el licor que hacemos con los dátiles. Y el lagwi hacía que disfrutaran mucho los unos con los otros, entonces fuera el alcohol. En ese sentido, mi casa es un oasis. Gaide encontraba desconcertante su bullicioso buen humor, como si estuviera riéndose de ellas. Abrió la puerta del frigorífico mostrando una gran variedad de zumos frescos y verduras en su interior, una montaña de cervezas y vino blanco. Sacudió un dedo en dirección a Gaide. Su padre me enseñó malos hábitos. El amor por el alcohol es terrible. Cuando me queda poco, tengo que inventarme algún asunto en el XA de El Cairo. Y yo odio el Cairo. Eso significa que tengo que pasar a saludar a mi secretario general y, créanme, ese es un privilegio del que prefiero no abusar. Les sirvió algo de beber, las llevó de vuelta al pasillo, metió la llave en la cerradura de una puerta azul, la abrió, encendió la luz y se apartó para dejarlas pasar. Una brisa de aire fresco corrió en dirección al pasillo. La estancia era amplia y estaba decorada con opulencia. Un único aparato de aire acondicionado siseaba bajo las ventanas, cerradas y con las persianas bajadas. Un ordenador, un escáner plano y una impresora en color descansaban sobre dos mesas junto a tres armarios de metal gris para documentos y estanterías pintadas de blanco repletas de libros sobre vitrinas cerradas. Gaide observó las líneas rectas de estas paredes. En esa habitación no había riesgo de que los muros se volvieran a convertir en barro. Deduzco que están aquí para revisar nuestros antiguos yacimientos, ¿verdad? Ali hizo un gesto con la mano. Mi colección está a su disposición. Todo lo que ha sido publicado sobre Siva y el desierto occidental está aquí. Y si no ha sido publicado, también. Es usted muy amable, dijo Elena. Hizo un gesto como quitando importancia al asunto. Aquí somos todos arqueólogos. ¿Por qué habríamos de guardarnos secretos unos a otros? ¿Tiene fotografías? Por supuesto. Abrió el cajón superior de un armario, retiró un gran mapa y lo abrió. Una cuadrícula corría de norte a sur y de este a oeste, dando a cada cuadrado un número de referencia que correspondía a una carpeta catalogada en los cajones, que contenía granuladas fotografías aéreas en blanco y negro, y algunas veces su correspondiente foto en color a nivel del suelo. Mientras le explicaba su sistema a Elena, Gaille se paseó entre las estanterías, acariciando con el dedo recortes de periódicos sobre las momias doradas de Varilla, historias sobre carga, Dacla y Falafra, de la geología del desierto. Dos sectores completos estaban dedicados a Siwa, y los estantes estaban tan atestados que tuvo que tirar con fuerza para sacar una primera edición de una visita a Siwa, de Kibay. Repasó las quebradizas páginas amarillas con gran ternura. Le encantaba el tono banal de tales libros, antes de que la ciencia considerara que la banalidad estaba algo pasada de moda. ¿Los conoce? murmuró Ali de pronto a su lado. No todos, admitió. De hecho. Él se rió, pero había algo más amable y más auténtico en esa risa. Se agachó para abrir la cerradura de un armarito bajo. El interior rebosaba de estantes metálicos con carpetas grises y marrones con papeles sueltos. Las libretas y los diarios estaban colocados por separado. Encontró y apartó una gruesa carpeta verde y se la entregó. ¿Conoce el manuscrito de Siwa? La historia de nuestro oasis escrita por los musulmanes de este. Hizo un gesto con la mano para indicar desde siempre. Estas notas en tinta roja son mías. Creo que las encontrará útiles. Dejó la carpeta y volvió a sus libros. Ah, sí. Ahmed Fakri. Un gran hombre. Mi mentor y muy buen amigo. ¿Ha leído sus trabajos? Sí. Había sido el único trabajo de investigación que había conseguido hasta el momento. Excelente. Ah, y esto: Los Viajes por África, Egipto y Siria, desde el año 1792 hasta el 1798, de W. G. Brown. El primer europeo en siglos que visitó Siwa, o que, al menos, escribió sobre el oasis. Nos consideraba gente sucia y desagradable. Lo apedreamos porque pretendió ser un hombre de fe. Cuanto ha avanzado el mundo. Aquí está Belzoni, el forzudo del circo, favorito de todos. Y Frederick Horneman. Alemán, por supuesto, pero escribió en inglés. Su viaje fue financiado por la Sociedad Africana de Londres en. Déjeme ver, sí, 1798. ¿No hay nada más reciente? Por supuesto, por supuesto. Hay muchos libros. Copias de todos los diarios de excavación. Pero créame, cuando esta gente llegó hasta aquí, nuestros monumentos y tumbas estaban en mucho mejor estado. Ahora muchos no son más que polvo y arena. Mi nombre es Ocimandias, rey de reyes. Suspiró, sacudiendo con tristeza la cabeza. Se ha perdido tanto. Lí alemán, ¿verdad? Sí. Bien. Uno nunca sabe en estos días. Incluso las universidades respetables parecen repartir doctorados a gente que apenas puede hablar su propio idioma. Aquí está Sigua. Dayo a ser es sonengote sinderlibischen uste, de J.C. y Waltfors. Y de Kailiaud. Debe leerlo. Y ese criminal del Robetti. Tuve que viajar a Turín para ver el canon de reyes. Turín. Todavía peor que el Cairo. Intentaron asesinarme con sus tranvías. ¿Cuándo podemos empezar? Preguntó Elena. ¿Cuándo le gustaría? Esta noche. Esta noche. Exclamó Ali, riéndose. Nunca se relaja. Solo tenemos dos semanas. Esta noche no, me temo, dijo Ali. Tengo planes. Pero me levanto temprano. Son bienvenidas a cualquier hora después de las siete. Gracias. Sexto. Rick y Knox avanzaron en círculo contra el viento, para que el pastor alemán no percibiera su olor. Pasaron otros 90 minutos hasta que los vigilantes salieron nuevamente de ronda. Tan pronto se fueron, Rick se apresuró a llegar al claro, alcanzando el edificio más pequeño. Examinó los dos pesados candados, sacó un trozo de acero curvo de su bolsillo y luego procedió a abrirlos rápidamente. ¿Dónde demonios has aprendido eso? murmuró Knox. Fuerzas especiales australianas, tío, contestó Rick sonriendo mientras se guardaba en los bolsillos los candados y empujaba a Knox hacia adentro. No nos enseñaron a hacer punto precisamente. Había un profundo agujero en el suelo y una escalera de madera atada a uno de los muros. Son 16 minutos hasta el otro sitio, dijo Rick. He cronometrado el tiempo. Y otros 16 de vuelta son 32. Necesitamos estar fuera en 25 minutos como máximo, ¿de acuerdo? Es mejor que nos demos prisa, admitió Knox, con la adrenalina poniéndolo en tensión, mientras descendía primero. La escalera crujió pero lo sostuvo, y pronto estuvo agachado sobre fragmentos de piedra. Rick llegó un momento después. Caminaron juntos por el estrecho corredor. Rick iluminó una pintura en un muro con su linterna. ¡Jesús! murmuró. Creía que Wolverine era de los cómics de Marvel. No es Wolverine, lo corrigió Knox, sino el dios lobo. ¡Web -web -web. Rick lo miró de forma extraña. ¿Qué sucede? Preguntó. ¿Has visto un fantasma? No exactamente. Entonces, ¿qué? ¿Te has dado cuenta de dónde estamos o algo así? Eso creo. Sí. Vamos, tío, suelta el rollo. Knox frunció el ceño. ¿Qué sabes de la piedra de Rosetta? Preguntó. Capítulo 26. Primero. Jefe, jefe. Messim miró furioso a Ratip. Desde que habían ofrecido la recompensa de mil dólares, sus teléfonos habían estado sonando a todas horas. El Jeep de Knox había sido visto en todas partes, desde Marsa hasta Asuan, al igual que Knox. Messing quería resultados, aunque solo fuera para dar por terminada esa condenada búsqueda y tener algo de tranquilidad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más se reducían sus esperanzas. ¿Sí? preguntó. Es Abdullah, jefe, dijo Ratib. Lo conoce. De tanta. Dice que uno de los suyos ha encontrado el jeep. ¿Dónde? Ratip sacudió la cabeza. El muchacho no lo dirá hasta que no reciba su dinero. Y quiere más. El muchacho exige mil. Y ahora Abdullah también quiere otros mil. Messi frunció el ceño. El dinero en sí no le molestaba. Al fin y al cabo, era de Hassan. Pero que lo chantajearan sí. Aunque si esto fuera cierto. Revisó su bolsa para ver cuánto dinero tenía consigo. Dile que queremos una prueba, dijo. Que envíe fotografías. Si se trata del coche, recibirán 750 cada uno. Ratib negó con la cabeza. El muchacho no quiere volver, dijo. Cree que Abdullah hará que lo sigan y que después no recibirá nada. Messin lanzó una risotada. Se había encontrado con Abdullah un par de veces, y las dos había revisado instintivamente sus bolsillos después para asegurarse de que conservaba todavía su cartera. Pídele que describa exactamente lo que vio. Ratiba sintió y transmitió el mensaje. Dice que estaba cubierto con una lona verde, informó. Y que echó una ojeada en su interior y vio una caja con varios compagnus y libros. Messing le arrebató el móvil a Ratib. ¿Qué libros? exigió saber. No lo sé, respondió el muchacho. Se le notaba aterrado, queriendo abarcar más de lo que podía apretar. Estaban escritos en lengua extranjera. Acudió a su mente una imagen de la habitación del hotel de Knox y los libros de arqueología que se había llevado. ¿Tenían dibujos? Sí. ¿De qué tipo? Ruinas, dijo el muchacho. Ya sabe, esa gente que cava en el desierto. me apretó el puño. Quédate exactamente donde estás, le ordenó. Vamos de camino. Segundo. La piedra de Rosetta. Rick frunció el ceño mientras sacaban un par de fotos a la pintura con su cámara digital antes de avanzar. Sé que supones que yo debería saber, ¿por qué? ¿Y eso qué significa? Rick se encogió de hombros. Es un enorme trozo de una estela monumental. De basalto negro o algo así. Granito, le corrigió Knox. En realidad debería ser gris brillante con vetas rosadas. El negro es el resultado de demasiada cera y de la suciedad londinense. Está escrita en tres idiomas, dijo Rick: jeroglífico, demótico y griego. Y fue hallada en Roseta por los hombres de Napoleón. En 1799, ¿no? Sí. Llegaron a una segunda pintura, similar a la primera. Rick sacó dos fotos. El flash los cegó en la oscuridad. Se dieron cuenta de que podía ser la clave para descifrar los jeroglíficos, así que salieron en busca de otros fragmentos. Valdrían su peso en oro, como dijo alguien. Miró a Knox. ¿Es eso lo que estamos buscando? ¿Los fragmentos perdidos de la piedra de Rosetta? No. No encontraron nada. Pero la piedra no era de Rosetta originalmente. Había sido transportada allí como material de construcción. De todas formas, vosotros se la birlasteis a los franceses y acabó en el Museo Británico. Los muros estaban carbonizados. Grandes cicatrices marcaban la arcilla cocida. Un incendio de mil demonios, murmuró Rick, mientras sacaba más fotos. ¿Me estabas hablando de la piedra de Rosetta? dijo Knox. Sí. Se hicieron copias. Hubo una especie de competición para descifrarla. Jean-François Champollion consiguió por fin hacerlo. Anunció sus resultados en torno a 1820. En 1822. Viernes 27 de septiembre, para ser exactos. Considerado por muchos el nacimiento de la egiptología moderna. Rick se encogió de hombros. Eso es todo lo que sé. No está mal, observó Knox. Pero ¿sabes qué es lo que todavía no has mencionado? ¿Qué? La propia inscripción. Lo que dice. Rick se rió, irónico. Tienes razón. No eres el único. Un gran monumento, un verdadero icono, y casi nadie sabe qué dice. ¿Y qué dice? Knox hizo brillar su linterna hacia adelante. El mármol blanco de un pórtico brilló pálido, con dos lobos fantasmales a cada lado. Se lo conoce como el Decreto de Memphis, dijo, mientras avanzaban. Fue redactado para conmemorar la ascensión de Ptolomeo V en el año 196 Cristo. La edad de oro de los Ptolomeos ya había pasado, claro, gracias a Ptolomeo IV. El chico de las fiestas, asintió Rick, y se agachó para fotografiar a los lobos. Exactamente. El rey Seleucida, Antíoco III, pensó que era débil y fácil de dominar. Conquistó Tiro y Ptolemais y capturó gran parte de la flota egipcia. Evítame los detalles, dijo Rick. Recuerda que el tiempo corre. Vale, dijo Knox, mientras avanzaban. Hubo una gran batalla en Rafia. Los egipcios ganaron. Volvió la paz. Deberían haber sido buenas noticias. Pero, los impuestos ya eran muy altos. Ptolomeo debió de subirlos aún más para financiar su guerra y la celebración de la victoria. Se extendió el descontento. La gente abandonó sus granjas. Hubo masivos levantamientos por todo Egipto. Ptolomeo fue asesinado y su sucesor, Ptolomeo V. Epifanes, era apenas un niño. Un grupo de rebeldes atacó los puestos militares y los templos en el delta del Nilo. Los hombres de Epífanes los persiguieron, obligándolos a refugiarse en una ciudadela. Vaya, dijo Rick chasqueando los dedos. Pensaron que estarían a salvo. Supongo que no fue así. Se equivocaron por completo, confirmó Knox mientras bajaban dos escalones hacia una entrada secundaria. De acuerdo con la piedra de Rosetta, los hombres de Epífanes entraron por la fuerza y pasaron a todos a cuchillo. Qué encanto. ¿Sabes dónde sucedió todo eso? En un lugar llamado Licópolis, en el Nomo Busirita. ¿El Nomo Busirita? ¿No era eso básicamente donde estamos ahora? Exactamente, afirmó Knox cuando alcanzaron el pórtico. Bienvenido a la ciudadela de la antigua Licópolis. Rick entró primero, con la linterna en la mano. ¡Jesús! exclamó al ver lo que había dentro. Luego se giró y miró hacia otro lado, como si se hubiera mareado. Tercero. Vengan, sonrió Ali Sáez. Esta no es una noche para desperdiciar en una biblioteca. Gaille y Elena lo siguieron a la mesa del exterior. La brisa había refrescado la noche. Los pájaros cantaban en la lejanía. Gaille escuchó mientras Elena y Ali charlaban amablemente, hablando de contactos, amigos mutuos, lugares insólitos que ambos habían visitado. Al cabo de un rato, se volvió hacia Gaille. Su pobre padre. Dijo. Pienso en él con frecuencia. Mi estimado secretario general no lo respetaba demasiado, como usted debe de saber. En cuanto a mí, yo solo trabajo con gente a la que respeto. No hubo nadie que quisiera más a este país. Gracias. Sonrió y se dirigió a Elena. Ahora dígame qué es lo que hace en Siwa. Yusuf sugirió, misterioso, que usted había encontrado algo interesante en Alejandría. Podría decirse así. Y tiene consecuencias para Siwa. Sí. Elena cogió una serie de fotografías de su bolso. Discúlpeme, pero Yusuf insistió en que le hiciera prometer que no diría ni una palabra. Por supuesto, asintió Ali. Mis labios están sellados. Gracias. Se las enseñó, explicándole cómo habían sido halladas y qué significaban, y luego leyó una traducción del texto codificado de Alejandro. Una tumba digna de Alejandro, murmuró Ali mientras examinaba las fotos. ¿Y usted espera encontrarla en dos semanas? ¿Esperamos progresar algo en dos semanas? Lo corrigió Elena. Lo suficiente para que nos autoricen dos semanas más. ¿Cómo? El texto da varias pistas. Las fue contando con los dedos. Dice que la tumba estaba a la vista del oráculo de Amón, que estaba en una colina, que su entrada estaba bajo la arena, que fue excavada en secreto. Mañana por la mañana, con su permiso, haremos una lista de todas las colinas que quedaban a la vista del oráculo. Después las visitaremos. Enarcó las cejas. ¿Sabe usted cuántos sitios serán? Podemos eliminar unos cuantos. Este lugar fue construido en secreto. Eso descarta cualquier emplazamiento cerca de asentamientos antiguos o rutas de caravanas. Y el trabajo de cantera sería agotador. Necesitarían agua. Este es el oasis de los mil pozos. Sí, pero muchos son de agua salada, y la mayoría de los de agua dulce han sido construidos. Podrían haber cavado un pozo ellos mismos. Y lo buscaremos, afirmó Elena. Tenemos una lista de características que buscar. Por ejemplo, como usted bien sabe, uno puede identificar rocas excavadas por las marcas que dejan las herramientas. Y una cantidad importante de rocas parecidas sería interesante. Cavar en el desierto es un trabajo brutal. La arena es tan fina y seca que se desliza como el agua. Los soldados macedonios eran ingenieros experimentados. Tal vez utilizaron un dique de contención. Sus fotos aéreas nos podrían ayudar a encontrar su perímetro. También he mandado traer unos equipos de sensores de control remoto. Un magnetómetro de cesio y un avión a control remoto para más fotografías aéreas. Ali seguía mirando las fotografías. Gaille lo miraba sin prestar atención, hasta que vio que su expresión se congelaba por un instante. Se contuvo y se recuperó de inmediato, echó un vistazo a su alrededor con calculada calma y luego miró rápidamente las otras fotos antes de devolverlas. Bien, dijo, les deseo suerte. Unas luces brillantes parpadearon entre los troncos de las palmeras. Una camioneta con techo de lona se acercó rugiendo por el camino y se detuvo con un chirriar de frenos. Ali se puso de pie. Yusuf sugirió que necesitarían guías, dijo. Me he tomado la libertad de contratar a Mustafa y a Zayan. Son los mejores de Siwa. Lo conocen todo. Gracias, dijo Elena. No serán muy útiles. No hay problema. Debemos trabajar juntos, ¿no? Se abrieron las puertas de la camioneta y dos hombres bajaron de un salto. Ali se volvió hacia Gaille y dijo: Pensé en ellos en cuanto Yusuf me dio su nombre. Gaille frunció el ceño. ¿Por qué? Porque eran los guías de su padre aquel terrible día, claro. Por un instante toda amabilidad desapareció de su expresión. La miró entrecerrando los ojos con una indiferencia casi clínica, como si sintiera curiosidad ante su reacción. Pero después se controló y volvió a sonreír y a ser el perfecto anfitrión, chispeante de benevolente energía, dando la bienvenida a todos. Cuarto. Knox alumbró con la linterna a su alrededor para ver qué había perturbado a Rick. Por todas partes había esqueletos en el suelo, algunos de ellos pequeños, muchos todavía con jirones de ropa, además de joyas y amuletos. Oh, tío. Dijo Rick haciendo una mueca. ¿Qué demonios pasó? La fortaleza sitiada, ¿recuerdas? Explicó Knox con más calma de la que en verdad sentía. Los hombres habrían combatido, y las mujeres, niños y ancianos habrían buscado refugio. Un templo subterráneo les parecería perfecto hasta que se quedaron encerrados y alguien encendió un fuego entre ellos y la única salida. Jesús, qué manera de morir. Knox asintió, para sí mismo y para Rick, obligado a recordar un incidente en las conquistas de Alejandro Magno. Samaria se había alzado en una revuelta, matando a Andrómaco, el gobernador macedonio. Como castigo, Alejandro había destruido la ciudad y ejecutado a todos los rebeldes que pudo capturar. Luego persiguió al resto hasta una cueva en el desierto. En vez de entrar a buscarlos, encendió fuego a la entrada y los asfixió a todos. En 1962, en Wadi Dalile, unos 9 kilómetros al norte de Jericó, la cueva había sido descubierta por unos beduinos. En su interior fueron encontrados los esqueletos de unos 200 hombres, mujeres y niños, junto con los sellos y documentos legales. Muchos investigadores consideran estos documentos los más antiguos manuscritos del Mar Muerto. Knox nunca le había prestado mucha atención al incidente, considerándolo casi un acontecimiento menor en las campañas de Alejandro. Pero de pronto sintió una solidaria tristeza por toda aquella gente que cayó en el glorioso camino de Alejandro. Rick le dio una palmada en el brazo. No hay tiempo para soñar, tío. Nos quedan diez minutos. Knox apartó su mirada del montón de huesos, y observó a su alrededor era, en efecto, un templo griego subterráneo con columnas jónicas empotradas en los muros exteriores delante de la naos y del pronaos. Una pasarela de madera había sido montada sobre bloques de hormigón para permitir a los excavadores moverse con rapidez sin causar daños. Knox se dirigió hacia el pronaos para ver sus muros excavados con escenas pastoriles, yedras, frutas y animales, y luego hacia la naos, dominada por una estatua de mármol blanco de Alejandro sobre un caballo rampante. Mira Dijo Rick, señalando hacia un extremo. Escalones. Conducían a una cripta, un sarcófago en el muro más alejado. A su lado aparecían inscripciones en griego. Kelonimus, leyó Knox. Guardián del secreto, fundador de la fe. Kelonimus. Dijo Rick, frunciendo el ceño. Ese es tu amigo del papiro, ¿no? Y de Alejandría, agregó Knox. Había jarras de piedra en los muros llenas de piedra caliza y ostracas. Knox cogió una y examinó la borrosa escritura. Una petición a los dioses, dijo. ¿Entonces esto es un templo? ¿Un templo dedicado a Quelonimus? Knox negó con la cabeza. A Alejandro. La estatua a la que se rinde culto es la de Alejandro. Pero Quelonimus debe de haber sido su fundador o sumo sacerdote o algo similar. Se agachó. ¿Qué tenemos entonces? Preguntó retóricamente. Un anciano en Malawi que escribe sobre su infancia en Licópolis. Reverencia a Alejandro, a Aquilos y a Kenonimus. Desprecia a los Ptolomeos, y los considera mentirosos y fraudulentos. ¿Y por qué fueron los hombres de Epífanes tan crueles cuando atacaron la ciudadela? Todos fueron asesinados o capturados para ser ejecutados. Miró a Rick. ¿No te parece algo más que un simple levantamiento? Quiero decir, los rebeldes del sur se beneficiaron de una amnistía. ¿Por qué toda esta gente tenía que ser asesinada? ¿Sabían algo? sugirió Rick. Necesitaban que guardaran silencio. El guardián del secreto, asintió Knox. Debe de haber sido un secreto tremendo. ¿Alguna idea? Knox frunció el entrecejo ante la lejana posibilidad de una respuesta. Los Ptolomeos nunca fueron aceptados de corazón por los egipcios, dijo. Simplemente eran tolerados por su relación directa con Alejandro. Por eso hicieron todo lo posible por relacionarse con él. Difundieron rumores de que Ptolomeo I era hermanastro de Alejandro, y le construyeron un mausoleo para que pudieran descansar juntos. Imagina lo que sucedería cuando la legitimidad de esa sucesión fuera cuestionada. Me lo imaginaré más tarde, si no te importa, dijo Rick señalando el reloj. Hay que salir corriendo. Knox asintió. Se apresuraron escaleras arriba y luego por los pasillos y el corredor hasta la escalera de madera. Rick subió primero, sin importarle el ruido a causa de la prisa. Knox se apresuraba a seguirle el paso. Vale, murmuró Rick cuando llegaron arriba, vamos. Abrió la puerta de metal, hizo salir a Knox y volvió a colocar los candados. A lo lejos, a la izquierda, el brillo de una linterna y el gruñido de un perro anunciaban la llegada de los vigilantes. A la hora señalada. Rick sonrió. Pero entonces el segundo vigilante salió de detrás de un árbol justo delante de ellos abrochándose el pantalón. Todos se miraron sorprendidos. ¡Corre! Gritó Rick. ¡Corre! Capítulo 27. Primero. Knox y Rick salieron corriendo en dirección a los árboles, con los brazos en alto para protegerse de las ramas. ¡Alto! Gritó el guardia. ¡Alto o disparo! Sonó un tiro. ¡Alto! Volvió a gritar. Pero ellos siguieron abriéndose paso en el bosque hasta llegar a un campo de cultivo, que cruzaron a toda velocidad en dirección al Subaru. Sus pies se hundían en la tierra húmeda y sus botas se hacían cada vez más pesadas por el barro acumulado. A sus espaldas, el pastor alemán ladraba como un loco. Knox comenzó a sentir una punzada en el costado. No estaba en tan buena forma como Rick, y comenzó a rezagarse. Miró hacia atrás. Habían conseguido establecer una distancia considerable entre ellos y sus perseguidores, pero el maldito pastor alemán había olfateado su rastro. Sigue. Gritó Rick desde más adelante, percibiendo que Knox se estaba retrasando. El subaru no está lejos. Subieron una colina. Era más fácil ir por el otro lado. Knox miró hacia atrás. Veía la silueta de los hombres y el perro recortada en la oscuridad. Uno de ellos llevaba su arma preparada. Se detuvo para apuntar a Knox, y disparó un par de tiros que pasaron silbando a su lado, obligándolo a tirarse sobre el suelo húmedo. Volvió a ponerse de pie, luchando por respirar mientras la punzada volvía a molestarle en el costado. Los guardias se dieron cuenta de que los estaban dejando atrás, así que soltaron al pastor alemán y le ordenaron que los atrapara. El animal se acercó corriendo por la tierra blanda, jadeando. Se dirigió hacia Knox y aferró sus pantalones dando tirones a su pierna. Él intentó zafarse a patadas, pero tropezó y cayó. El perro fue derecho a su garganta, chorreando saliva, mientras él intentaba desesperadamente apartarlo. Los afilados dientes se cerraron de golpe a unos centímetros de su rostro. Los dos guardias se estaban acercando, con la respiración agitada después de la larga persecución. Knox pensó que estaba perdido, pero entonces oyó el rugido de un motor, y los focos del coche lo iluminaron. El subarro apareció a su lado. Rick bajó de un salto gritando y atacó al sorprendido perro, que soltó a Knox y se alejó acobardado el tiempo justo para que ambos se subieran al vehículo. El perro recuperó su coraje rápidamente y saltó contra la puerta de Knox ladrando furioso. Los guardias ya estaban casi sobre ellos. Rick puso la marcha atrás y pisó a fondo el acelerador. Cogieron velocidad, trazando una elipse en el campo de cultivo, luego puso primera y aceleró de nuevo. Se oyeron disparos. La ventanilla del lado de Knox se rompió y el parabrisas se oscureció. Rick le dio un golpe para poder ver mientras volvía al camino, y luego hacia la carretera de Tanta. Knox miró a su alrededor, pero sus perseguidores se habían perdido por fin en la oscuridad. Los guardias de seguridad armados no tendrían mucho interés en llamar a las autoridades, pero tal vez tuvieran algún colega que pudiera buscar el Subaru. Es mejor ir a por el Jeep, dijo Knox jadeante. ¿Crees que es una buena idea? ¿No deberíamos ocultarnos durante algún un tiempo? Knox negó con la cabeza. Hablaban de que lo unimos constantemente como el guardián del secreto. Quiero saber cuál es el secreto. Apuesto a que la respuesta está en esa condenada inscripción que está en la cámara inferior de la necrópolis de Alejandría. La que está en Demótico. Pero yo pensaba que no sabías Demótico. Y no lo sé, reconoció Knox. Por eso tenemos que ir a ver a un amigo. Ah, ¿y dónde está? ¿Has estado en Farrafra? Farrafra. Se quejó Rick. Pero eso queda en la otra punta de Egipto. Entonces no tenemos tiempo que perder. Segundo. A Karim casi se le salen los ojos de las órbitas cuando Nesima abrió la cremallera de su cinturón del dinero y sacó un fajo de billetes de 50 dólares. Nunca había visto tanto dinero. Jamás se había imaginado que fuera posible. Miró, en trance, mientras Nessin contaba 15 billetes para Abdullah y luego otros 15 que tendió, tentadoramente, en dirección a Karim. Llévanos hasta el jeep, ordenó. Karim subió al asiento trasero del Freelander, con la ventana trasera rota, a la que habían puesto unos plásticos de forma provisional. Había empezado a llover, lo que impedía a Karim dar indicaciones coherentes en aquel paisaje poco familiar. Nunca se había sentido tan atemorizado, o nervioso, en su vida. Estaba aterrado por si había cometido, de alguna manera, un descomunal error, o por si el dueño del jeep había vuelto a buscarlo a última hora. Y no era solo la recompensa lo que Karim se arriesgaba a perder, eso lo sabía. Le bastó una mirada para percatarse de que Nesim y sus hombres necesitarían a alguien con quien desquitarse de su frustración. Llegaron al camino y condujeron hasta el patio. Aparcaron y cruzaron el terreno embarrado hasta la puerta metálica del establo, que enseguida abrieron. Durante un instante Karim no vio nada dentro y su corazón empezó a latir enloquecido, pero después pudo ver el jeep y tragó saliva compulsivamente, aliviado. Uno de los hombres levantó la lona para comprobar los números de la matrícula. Es el suyo, efectivamente, anunció. Bien. Messima abrió la cremallera de su bolsa otra vez y contó el dinero de Karim. Ahora vete de aquí, le advirtió. Y no vuelvas. Karim asintió vigorosamente. Aferró con fuerza el dinero y volvió chapoteando por el camino, como si el diablo le pisara a los talones. Miró a su alrededor y vio que Nessie me entregaba linternas y armas, y más tarde vio a sus hombres ocultando el freelander y desplegándose para tender una emboscada. Alguien estaba en peligro de muerte, pero a Karim no le interesaba. Se sentía exultante. Su vida estaba, por fin, a punto de comenzar. Tercero. Había comenzado a llover. Las gotas entraban a través de las ventanillas rotas y el parabrisas a medida que Knox y Rick se acercaban a tanta. ¿Quieres esperar a que escampe? preguntó Knox. No, respondió Rick, entrecerrando los ojos. No creo que vaya a durar demasiado. Era evidente que estaba familiarizado con el clima, porque el chaparrón pasó pronto. Encendieron la calefacción al máximo, deliciosamente cálida contra sus pantalones húmedos se dirigieron al sur, en dirección a Tanta, después de salirse de la carretera principal. ¿Dónde demonios queda ese lugar? Masculó Rick, mientras buscaban la granja abandonada. Un poco más adelante, dijo Knox con más confianza de la que sentía. Un joven apareció de pronto en la oscuridad mirándolos fijamente con los ojos y la bota muy abiertos. Estaba tan oscuro bajo el cielo encapotado que se pasaron la entrada y tuvieron que retroceder un poco para encontrarla. La lluvia había llenado los baches en los que el automóvil caía con violencia, haciendo crujir los amortiguadores y danzar las luces en los árboles y arbustos. Rick se inclinó sobre el volante y miró fijamente hacia adelante, avanzando con lentitud. Knox observó a su compañero. ¿Qué sucede, amigo? Preguntó. El chico que acabamos de ver, musitó Rick, me da mala espina. ¿Quieres que demos la vuelta? Negó con la cabeza. No podemos hacer ni diez kilómetros con el parabrisas en este estado, y mucho menos cuando salgamos a la carretera. Ve despacio, entonces. ¿Qué diablos crees que estoy haciendo? Con los nervios de punta y los ojos bien abiertos, avanzaron por el camino hasta el patio. La lluvia se había concentrado en charcos de poca profundidad sobre el cemento y las luces del coche se reflejaban brillantes. Había un poco de barro delante. Los dos vieron las huellas frescas al mismo tiempo. Mierda, maldijo Rick. Pisó el acelerador y dio una violenta vuelta en U. Los neumáticos chirriaron y Knox se golpeó contra la puerta. El Freelander blanco de Nésima apareció entre los árboles con las luces largas puestas, deslumbrándolos a ambos. Rick intentó maniobrar para evitarlo, pero derrapó a causa del agua y se estrelló de frente con el otro coche. El capó se arrugó y los cristales se rompieron. El impacto provocó que los herraos saltaran, dejándolos atrapados en sus asientos. Knox tardó un momento en reponerse. Se abrió su puerta y un palo le golpeó la cabeza, atontándolo. Lo agarraron del cuello y arrastraron por el cemento, demasiado mareado para resistir, con los oídos zumbándole como una campana, hasta que se encontró dentro del establo, al igual que Rick. A sus espaldas oyeron cómo la puerta de acero se cerraba como una trampa. Messing le dio una patada y se detuvo sobre él, apuntándole al pecho. ¿Quién es tu amigo? Preguntó señalando con su linterna a Rick, que se quejaba y se frotaba la frente, secándose un hilillo de sangre que se deslizaba de su cuero cabelludo. Intentó ponerse de rodillas, pero se derrumbó vomitando con fuerza, lo que hizo reír a los egipcios. No es mi amigo, murmuró Knox, todavía completamente desorientado. Es mi chofer. No sabe nada de esto. Déjalo marchar. ¿Seguro? Resopló Nessim. Lo juro, dijo Knox. No sabe nada. Entonces no es su día de suerte, ¿verdad? Knox se apoyó sobre un codo y notó que recobraba poco a poco los sentidos. ¿Ganas bastante dinero? preguntó, trabajando para Alas Yuti, ¿no? Nessim se sonrojó momentáneamente. No sabes nada de mi vida, replicó. ¿Y tú sabes lo suficiente de la mía para querer acabar con ella? Tú te lo has buscado, escupió Nessim. Deberías haber previsto lo que sucedería. Rick se enderezó, con éxito esta vez. ¿Qué está pasando? Preguntó con voz pastosa. ¿Quién es esta gente? No te preocupes por eso, dijo Knox. Tienen armas, dijo Rick con voz temerosa y sorprendida. ¿Por qué van armados? Knox frunció el ceño a su amigo. De alguna manera, su voz no parecía la de siempre. Tal vez fuera la colisión, pero quizás estaba intentando convencer a Nessie y a los otros de que no se ocuparan de él. Al fin y al cabo, no sabían quién era. Si era así, Knox tendría que conseguirle algo de tiempo para que pudiera aprovecharlo. Tiempo y tal vez oscuridad. La única luz en aquel sitio procedía de varias linternas, y si podía conseguir que todas apuntaran hacia él. Miró fijamente a Nessim. «Oí decir que le comentabas a esa muchacha en Farm que fuiste paracaidista», dijo. «Eres un cabrón mentiroso». «No era mentira». Los paracaidistas son hombres de honor, le espetó Knox. Los hombres de honor no se venden a violadores y asesinos. Messing golpeó a Knox violentamente con la culata de su arma, quien cayó al suelo. Los hombres de honor no se niegan a cumplir una orden solo porque no les guste, dijo con voz tensa. Honor. Se burló Knox, poniéndose de rodillas. No sabes lo que significa esa palabra. Eres una puta, vendiéndote por. Messing golpeó a Knox más fuerte esta vez, de modo que este cayó mareado al suelo, arañando las mejillas con el cemento. Y allí tirado vio a Rick entrar en acción. De un solo golpe hizo caer al primer hombre. Con el codo obligó al segundo a doblarse. Rick le quitó el arma a este mientras este caía, y disparó al tercero en el muslo antes de apuntar con el arma a Messing, todavía de pie junto a Knox. Suéltala. Gritó Rick. Suéltala de una puta vez. Messin dejó caer el arma y la linterna. De rodillas. Gritó. Todos, poneos de rodillas, hijos de puta. Ya. Los egipcios obedecieron, incluso el hombre herido, que se quejaba apesadumbrado, todavía incrédulo, con los pantalones color crema manchados de rojo. Colocad las manos sobre la cabeza. Rugió Rick enfurecido, en parte por el modo en que había sido tratado Knox, pero más porque le habían hecho temer que iba a morir. Los egipcios parecieron intuir el destino que les esperaba y se reflejó en sus rostros, que se volvieron mortalmente pálidos. Solo se mostró desafiante y se mantuvo firme mientras Rick apuntaba al puente de su nariz. Knox recordó la vergüenza en sus mejillas instantes antes, cuando había respondido a la acusación de no tener honor. No, dijo agarrando a Rick del brazo justo antes de que éste apretara el gatillo. No somos como ellos. Puede que tú no lo seas, respondió Rick, intentando quitarse a Knox de encima. Yo sí. Vamos, amigo, le rogó Knox. ¿Y qué demonios sugieres que hagamos? gritó Rick. Si los dejamos irse, vendrán detrás de nosotros. Esto es en defensa propia, tío. Nada más. Knox volvió a mirar a Nessim. Su rostro no dejaba traslucir nada. Sin embargo, Knox estaba seguro de que Rick estaba equivocado. Si lo dejaban marchar, su código personal no le permitiría seguirlos. En cuanto a los otros, se agachó para coger el arma de Nessim, mirando a su alrededor en busca de inspiración. El edificio era pequeño, sin ventanas y estaba construido con bloques de hormigón. La puerta era de acero sólido, con fuertes bisagras. Agarró la lona del jeep, la tiró al suelo delante de Nessim y luego le apuntó al pecho. Quítate la ropa, le ordenó. No, gruñó Nessim. Hazlo, dijo Knox. Si no lo haces por ti, al menos por tus hombres. Messim apretó las mandíbulas, pero miró alrededor, a sus hombres, y pareció desinflarse un poco. Comenzó a desabrocharse la camisa con reticencia, e indicó a sus hombres que hicieran lo mismo y dejaran su ropa en la lona. Cuando estuvieron desnudos, excepto por los calzoncillos, Knox se aseguró de que no ocultaran nada, y luego hizo un bulto con la lona y la colocó en el asiento trasero de su jeep. ¿Puedes hacerte cargo de ellos tú solo? Preguntó. Rick buzo. ¿Qué piensas hacer? Knox llevó el jeep junto al Subaru y el Freelander. El Subaru no funcionaba, pero el Freelander arrancó al tercer intento con un quejido del motor, en sus últimos estertores. Avanzó marcha atrás a trompicones hasta el edificio. Rick salió de espaldas y cerró la puerta de acero con el pie, sujetándola hasta que Knox maniobró y aparcó el freelander de forma que no se pudiera abrir fácilmente. Entonces echó el freno de mano. No era, tal vez, perfecto, pero los detendría durante unas horas, y para entonces Knox y Rick estarían en el otro extremo de Egipto. Rápidamente se subieron al jeep. Rick se puso al volante, y salió, sin necesidad, a toda prisa, como si quisiera quemar su furia, sin mirar ni una sola vez en dirección a Knox. En cuanto a Knox, se concentraba en el parabrisas, sorprendido por el hecho de que su amigo estuviera dispuesto a ejecutar a aquellos hombres. El silencio se volvió claramente incómodo, por lo que Knox comenzó a temer que las cosas entre ellos nunca volverían a ser iguales. Fue Rick quien por fin habló. Pensaba que habías dicho que esos tipos eran serios, más culo. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Dijo sonriendo Knox. Creía que lo eran. Capítulo 28. Primero. Gayle y Elena acudieron a casa de Ali a las 7 en punto y lo encontraron trabajando en el exterior, sosteniendo sus papeles con una tetera de té de Siwan y algunas tachas, como si las estuviera esperando. Las recibió con calidez, y luego las hizo pasar a su biblioteca y allí las dejó. Elena comenzó con las fotografías aéreas. Galle, con los libros. Cuando cogió el primer volumen, este salió con más facilidad que la noche anterior, como si el estante estuviera menos lleno. Miró con atención. Sí, recordaba claramente un volumen encuadernado en cuero rojo que le había dejado manchas en los dedos. Sacó un texto académico moderno y confrontó la bibliografía con los estantes. Faltaban dos títulos sobre Sigua. Y sin embargo se suponía que era una colección definitiva. Entonces recordó la extraña mirada en el rostro de Ali la noche anterior al examinar las fotografías. Elena. Murmuró dubitativa. Elena la miró irritada. ¿Sí? Nada, dijo Gaile. Perdona. Conociendo a Elena, iría directamente a pedirle explicaciones a Ali y la cooperación se iría al garete. Tomó nota de los títulos que faltaban. Llamaría a Ibrahim a la primera oportunidad que tuviera y le pediría que le enviara una copia directamente al hotel. Segundo. Knox estaba dormido en su asiento, dentro del jeep, cuando Rick lo despertó. ¿Qué? murmuró adormilado. Un puesto de control, masculó Rick. Maldición, dijo Knox. Los puestos de control eran tan poco frecuentes en Alejandría y el Delta que no le preocupaban. Pero en el centro y el sur de Egipto eran muy habituales. Se detuvieron. Dos soldados de rostro cansado, con gruesos uniformes para protegerse del frío de la mañana, se acercaron perezosos. Uno de ellos golpeó en la ventanilla del jeep. Pasaportes, dijo en inglés, cuando Reed la bajó, dando por hecho que ambos eran extranjeros. Knox todavía tenía los papeles de Augustín que lo identificaban como Omar Malik, pero usarlos ahora solo despertaría sospechas. Cogió su pasaporte británico y lo entregó. El soldado bostezó mientras lo sujetaba junto con el de Ricky y se los llevó para verificarlos. El segundo soldado, entretanto, permaneció de pie al lado del jeep. Encendió un cigarrillo, golpeó el suelo con los pies y luego echó una mirada a la ventanilla trasera. Demasiado tarde, Knox recordó el latillo con la lona que contenía las ropas y otras pertenencias de Nessim y sus hombres, incluyendo sus armas. El soldado abrió la puerta trasera y se agachó sobre la lona. ¿Qué es esto? preguntó, apoyando la mano en el bulto. Algo de ropa, dijo Knox, haciendo lo posible para parecer tranquilo. El soldado abrió el bulto para inspeccionarlo. Agarró una chaqueta, la sostuvo contra su cuerpo mientras comprobaba su reflejo en la ventanilla antes de dejarla y coger un par de camisas, después unos pantalones, de los que revisó los bolsillos, sacando un teléfono móvil caro al tiempo que sonreía con picardía a Knox, como si quisiera sugerir que un regalo sería bienvenido. Knox tenía la boca seca. Si aquel cretino encontraba cualquiera de las armas, tendrían que dar una explicación convincente. Perdón, pero esas son nuestras pertenencias, dijo. El soldado gruñó irritado y tiró los pantalones y el teléfono sobre la lona. Luego cerró la puerta con innecesaria fuerza. Su compañero dentro de la cabina había terminado la llamada y estaba de vuelta. El corazón de Knox latía con violencia, pero el soldado les devolvió los pasaportes sin pestañear y les hizo señas para que siguieran adelante. Mantuvieron la sonrisa en sus rostros hasta que estuvieron bastante lejos. ¿Quién sabe? Dijo Rick. Tal vez Hassan se haya cansado de ti. Lo dudo, amigo, dijo Knox. Más bien me inclino a pensar que no quiere que las autoridades sepan que está de cacería. Al menos eso ya es algo. Sí, estuvo de acuerdo Knox. Lo es. Miró el atillo de prendas en el asiento trasero. Deberíamos deshacernos de esa mierda antes de que nos meta en problemas. ¿Qué te parece? Que tienes razón, asintió Rick. Tercero. Nicolás llegó a la oficina de Ibrahim con un delicado asunto que discutir. Su padre le había encargado que adquiriera ciertos materiales de la tumba macedonia para su colección privada. Por lo menos uno de los lamaques de oro, además de una selección de armas. Era perfectamente posible, ahora que Yusuf había tomado el control. Era solo cuestión de realizar réplicas convincentes y efectuar el cambio. Pero Ibrahim seguía implicado en la excavación y necesitaría lidiar con él, entre otras cosas, porque Yusuf insistía en contar con un posible chivo expiatorio en caso de que se descubriera la falsificación. ¿Le molesto? Preguntó. No estoy haciendo nada que no pueda esperar, sonrió Ibrahim. Estoy enviándole unos libros sobre Siva e Gaide. Aunque no me puedo creer que el doctor Sayed no tenga un ejemplar de ellos. Nicolás se acomodó en la mesa de la esquina. Estoy seguro de que es consciente de lo complácidos que estamos en el grupo Dragaumis por los resultados de nuestra colaboración, comenzó. También nosotros lo estamos. Nicolás asintió y sacó un grueso sobre del bolsillo de su chaqueta. Mi familia tiene como norma recompensar el éxito. Dejó el sobre en la mesa, a medio camino entre ambos, y sonrió a Ibrahim, indicándole que debía cogerlo. Ibrahim frunció el ceño al ver el fajo de billetes en su interior. ¿Para mí? Preguntó. Como muestra de nuestro aprecio y gratitud. Ibrahim entrecerró los ojos, con cierto recelo. ¿Y qué querría usted a cambio? Nada. Solo continuar con nuestra colaboración. De hecho, Nicolás llevaba una cámara en miniatura en el pecho, con el objetivo disimulado en el segundo botón de la camisa. Todos en el XA aceptaban sobornos, pero eso no lo hacía lícito. Si Ibrahim aceptaba aquel baxé es como un niño bueno, la grabación sería usada para presionarlo, poco a poco, hasta que estuviera completamente implicado. Si no lo hacía, Nicolás tenía otras alternativas. Ibrahim dudó, y luego apartó el sobre empujándolo sobre la mesa. Si usted desea aumentar su contribución, dijo, tenemos una cuenta bancaria a ese efecto, como seguramente sabrá. Nicolás sonrió tenso y cogió el dinero. Lo que usted considere mejor. ¿Alguna otra cosa? ¿O puedo volver a? En el exterior se escucharon unos ruidos. La puerta se abrió de golpe y Mohamed irrumpió bruscamente. Lo siento, señor, dijo Maja, colgada de su brazo. No he podido detenerle. Está bien, Matja, dijo Ibrahim, haciendo un gesto iracundo a Mohamed. ¿Qué significa esto? Es Laila, empezó Mohamed con las lágrimas deslizándose incontenibles por su rostro. Han dicho que no. Han dicho que no. No le harán el trasplante. Querido amigo, dijo angustiado Ibrahim, poniéndose de pie con torpeza, lo siento mucho. Ella no necesita simpatía. Lo que necesita es ayuda. Lo siento. No veo qué otra cosa puedo hacer yo. Por favor. Le he rogado a todo el mundo. Usted es su última esperanza. Nicolás se puso de pie y se apartó. Las conversaciones sobre enfermedades siempre le resultaban incómodas. Los libros que Ibrahim había cogido para Gaille estaban colocados en la esquina de su escritorio. Cogió uno y lo abrió al azar, ojeando las páginas. Supongo que puedo preguntar, decía Ibrahim, pero no conozco a nadie en el hospital. Se lo ruego. Tiene que hacer algo. El libro estaba lleno de dibujos en blanco y negro. Nicolás se fijó en uno de una colina y en un lago llamado Vir al -hamam. Había algo extrañamente familiar en él. Dejó el libro y cogió el otro. También tenía una imagen de Vir al esta vez se trataba de una fotografía. La miró de nuevo con atención hasta que por fin se dio cuenta de por qué las imágenes le resultaban familiares y un gran estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Nicolás? ¿Nicolás? Preguntó nervioso Ibrahim. ¿Se encuentra bien? Nicolás se esforzó por recuperar la compostura. Ibrahim lo miraba extrañado. Le sonrió. Perdóneme, le dijo. Estaba a miles de kilómetros de distancia, eso es todo. Miró a su alrededor y vio que Mohamed se había marchado. ¿Dónde está su amigo? preguntó. Ha tenido que marcharse, dijo Ibrahim. Su esposa está fatal. Le he prometido que haría todo lo posible, pero ¿qué puedo hacer? Pobre niña. Nicolás frunció el ceño, pensativo. Si yo pudiera ayudarla, usted se sentiría muy agradecido, ¿verdad? Por supuesto, respondió Ibrahim. Pero realmente. Bien, le interrumpió Nicolás, cargando con los libros de Gail bajo el brazo. Entonces venga conmigo. Veamos qué se puede arreglar. Capítulo 29. Primero. El oráculo de Amón resultó ser un montículo de rocas ubicado unos cuatro kilómetros a las afueras de Sigua. A pesar de su fama en la antigüedad, no había aparcamiento, ni puestos de souvenirs, ni se cobraba la entrada. Cuando Gaille, Elena y sus guías llegaron allí temprano a la mañana siguiente, no había nadie, excepto un arrugado anciano que estaba sentado contra una pared y extendía una mano temblorosa, con la esperanza de recibir una limosna. Gaille buscó en su cartera. Solo conseguirás capida más, le advirtió Elena. Gaile dudó, pero al final le dio un billete. El hombre sonrió agradecido. Dos niñas de largos y trenzados cabellos negros se acercaron mostrando sus brazos cubiertos de pulseras hechas a mano. Zayan frunció el ceño y las niñas escaparon a la carrera, riendo. Gaile había tenido sus dudas al principio con respecto a Mustafa y Zayan, pero pronto sintió simpatía hacia ellos. Su conocimiento de Siwa era impresionante. Y había algo conmovedor en su amistad. La antigua tradición de matrimonios homosexuales estaba extinguiéndose en Siwa, pero lentamente. Las canciones y los poemas de la zona celebraban esas relaciones. Ella no pudo evitar hacerse preguntas. Mustafa era formido, de piel áspera y oscurecida por el sol, además de su color natural, a juzgar por las zonas más pálidas en torno a su cuello y debajo del reloj. Estaba increíblemente en forma y era ágil, a pesar de que fumaba sin cesar. Tenía una relación particular con su antigua y temperamental camioneta. Ya no funcionaba ninguno de los indicadores del salpicadero y todos los embellecedores habían desaparecido hacía ya mucho tiempo, desde la esfera en la palanca de cambios hasta las gomas de los pedales y las alfombrillas del suelo. Zayan era delgado como un látigo y no sobrepasaba los 40, aunque su cabello y su barba estaban ya veteados de color plata. Mientras Mustafa conducía, Zayan aceitaba y limpiaba casi obsesivamente un delgado cuchillo de mango de marfil que mantenía metido entre sus ropas. Cada vez que lo guardaba, el brillante y untuoso filo rozaba con la vaina, por lo que necesitaba, al instante, ser limpiado y de nuevo lo retiraba y examinaba, murmurando obscenidades de Siwan. Una escarpada serie de escalones conducía por debajo del dintel a la parte central del oráculo, un armazón de muros como un barco de madera que hubiera encallado en el fango de un estuario que luego se hubiera secado. Gaide se sintió momentáneamente sobrecogida por estar allí. No había muchos lugares en el mundo en donde se pudiera tener la certeza de que Alejandro había ocupado ese mismo espacio. Y aquel era uno de ellos. En época de Alejandro, el oráculo había sido muy apreciado a lo largo del Mediterráneo. Rivalizó en fama con Delfos, y quizás fuera incluso superior. La leyenda contaba que Heracles lo había visitado, y Alejandro consideraba a Heracles como su antepasado directo. Se decía que Perseo también había peregrinado hasta allí, y Perseo se asociaba con el imperio persa, que Alejandro reclamaba como propio. Simón, un general ateniense, había enviado una delegación a Siwa para preguntar si el asedio así pretendría éxito. El oráculo se había negado a responder, excepto para decir que la persona que había hecho la pregunta ya estaba con él. Y cuando sus emisarios regresaron a la flota, se enteraron de que Simón había muerto aquel mismo día. Píndaro había escrito un himno de alabanza al oráculo, y al pedirle a éste la mayor de las fortunas a disposición de los mortales, había muerto de inmediato. Pero tal vez el incidente que había tenido mayor impacto era la invasión de Egipto por el rey persa Cambises. Este había enviado tres ejércitos. Uno a Etiopía, el segundo a Cartago y el tercero, cruzando el desierto, a Sigua. Este tercer ejército había desaparecido sin dejar rastro, y como consecuencia el oráculo había ganado un cierto respeto. ¿Es aquí donde se colocaban los sacerdotes? Preguntó Gaide. El sumo sacerdote saludó a Alejandro como Opaidios, asintió Elena. Hijo de Dios. ¿Sabías que Plutarco sugirió que había dicho Opaidión? Ya. Habría hecho falta un sacerdote con pelotas de tungsteno para llamar a Alejandro, mi hijo. A menos que estuviera hablando en nombre del mismo Zeus. Sí, supongo. ¿Cómo funcionaba el oráculo? Los sacerdotes transportaban un umbilicus, la manifestación física de Zeus Amón, en una barca de oro decorada con piedras preciosas, mientras las jóvenes vírgenes cantaban, dijo Elena. El sumo sacerdote leía las preguntas de los suplicantes, y Amón les respondía inclinándose hacia adelante o hacia atrás. Desgraciadamente, Alejandro tuvo una audiencia privada, por lo que no sabemos a ciencia cierta que preguntó ni cuál fue la respuesta. Creía que había preguntado sobre los asesinos de su padre. Esa es solo una teoría, aceptó Elena. La historia dice que preguntó si se había ocupado ya de todos los asesinos de su padre, y que el oráculo le respondió que esa pregunta no tenía sentido, puesto que su padre era divino y por tanto no podía ser asesinado. Pero que si se refería a la muerte de Filipo II, todos los asesinos habían recibido lo que se merecían. Seguramente se trata de un episodio apócrifo, claro. Todo lo que sabemos es que Amón se convirtió en el dios favorito de Alejandro, que envió emisarios aquí a la muerte de Jefestión y que pidió también que lo enterraran en este lugar. Cogió un puñado de tierra, la examinó un momento y luego la tiró. Debió de ser un golpe terrible para los sacerdotes del oráculo, dijo Gaille, pensar que iban a recibir el cuerpo de Alejandro y después enterarse de que iba a quedarse en Alejandría. Elena asintió. Ptolomeo trató de aplacarlos. Según Pausanias, les envió una estela e importantes regalos. Gaide subió tan alto como le fue posible y luego miró a su alrededor. El paisaje no era allí como el de Europa, en donde las colinas y las montañas se habían elevado por la presión geológica y el tiempo. Aquella región, en cambio, había sido alguna vez una alta planicie de piedra caliza, pero se había desmoronado en su mayor parte. Solo quedaban unas pequeñas colinas. Miró hacia el norte. Alda Cruz se encontraba a su derecha, el Gran Lago Salado y la ciudad de Siwa a su izquierda. De frente, el aire era tan límpido que podía ver las oscuras líneas de las colinas con sus prismáticos a muchos kilómetros de distancia. La arena entre ambos sitios estaba salpicada de manchas de piedras de color marrón oscuro, algunas no más grandes que un coche pequeño, otras como torres. ¿Por dónde empezaremos? Se lamentó. Todos los grandes trabajos son solo la suma de pequeñas tareas, observó Elena con disgusto. Extendió un mapa en el suelo, y puso una piedra en cada extremo. Después montó un trípode, ajustó una cámara y un objetivo de larga distancia y comenzó un estudio riguroso, trazando una línea desde la colina de los muertos de Siwa y barriendo el horizonte con su cámara, y luego otra vez antes de ajustarla ligeramente hacia la derecha. Cada vez que encontraba una nueva roca o colina, la fotografiaba y luego invitaba a Mustafa y Zayan a examinarla a través del objetivo. Ellos discutían un poco antes de ponerse de acuerdo en el nombre y situarla en el mapa. Cada marca entrañaba una visita y una investigación. Gaile se sentó sobre una roca y miró hacia el desierto. La brisa soplaba a su espalda, agitando su cabello. Y se dio cuenta, casi sorprendida, de que era feliz. Segundo. Nicolás le pidió a Ibrahim que lo condujera a su casa. Necesitaba un lugar privado para establecer su centro de operaciones, y el hotel no serviría. ¿Podría disculparme unos minutos? Le preguntó cuando llegaron. Tengo que hacer unas llamadas telefónicas de carácter. Privado. Por supuesto. Como siempre, llamó primero a su padre. Estaba en una reunión. Nicolás hizo que lo avisaran. ¿Y bien? Preguntó Dragonis. La encontré. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que he encontrado el sitio. Si sí hay algo dentro. Explicó que había sucedido: que había visto las imágenes en los libros que Gaille le había pedido a Ibrahim que le enviara. Te dije que ella era la indicada, dijo Dragounis. Sí, padre, así es. Bien, ¿cuál es nuestro plan? Nicolás le dijo a su padre hasta dónde habían llegado. Discutieron y pulieron sus ideas, decidieron el equipo, el equipamiento que necesitarían, las armas y el material logístico. Yo tomaré el control de la operación, por supuesto, añadió Nicolás. No, dijo Dragounis, lo haré yo. ¿Estás seguro? preguntó Nicolás nervioso. ¿Sabes que no podemos garantizar tu seguridad fuera de. ¿Crees que me perdería este momento? preguntó Dragounis. He luchado toda mi vida por esto. Si es tu deseo. Buen trabajo, Nicolás. Muy buen trabajo. Gracias. A Nicolás se le humedecieron los ojos. No era frecuente que su padre lo felicitara, por eso cuando lo hacía era algo muy especial. Finalizó la conversación y permaneció sentado, exultante. Después sacudió la cabeza para concentrarse. No había tiempo para vanagloriarse. Todavía no habían conseguido nada y no lo harían a menos que se pusiera manos a la obra llamó a Gabar Mounim, en el Cairo. ¿Sí? Dijo Mounim. Confío en que todo esté a su entera satisfacción. Como siempre, coincidió Nicolás. Pero hay algo más que desearía que hiciera. Dos cosas, en realidad. Será un placer. Nuestro amigo común. Me gustaría que convocara a su colega, el doctor Ali Sayed del Oasis de Siwa, a una reunión urgente. Nicolás no podía evitar sospechar que el doctor Sayet le había ocultado deliberadamente los libros a Gaille, y eso implicaba que él también habría hecho la misma asociación, lo que significaba que necesitaban que saliera de SIBA mientras ellos se ponían a trabajar. ¿Cómo de urgente exactamente? Para mañana, a ser posible. Mounin respiró hondo. No será fácil, pero veré qué puedo hacer. Y la otra... Supongo que no tendrá influencia en el Instituto de Investigaciones Médicas de Alejandría, ¿o sí? Tercero. Elena conducía de vuelta a la ciudad cuando Nicolás la llamó al móvil. Necesitamos reunirnos, le dijo. ¿Cuándo puedes volver a Alejandría? Por el amor de Dios, Nicolás, acabo de llegar aquí. Esto no puede esperar, Elena. Ha sucedido algo. Mi padre quiere discutirlo contigo. ¿Tu padre? ¿Viene a Alejandría? Sí. Elena respiró hondo. Philip Dragomis no abandonaba el norte de Grecia por capricho. Si él se decidía a viajar, tenía que ser por algo verdaderamente importante. Bien, dijo. ¿Dónde? En casa de Ibrahim. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. A las nueve. Estaré allí. Cerró su móvil y comenzó a hacer planes. Si salía ahora, podía llegar con tiempo para pasar una noche con Agustín. Me necesitan en Alejandría, le dijo a Gaille. «¿En Alejandría?» La chica frunció el ceño. «¿Estarás... ausente mucho tiempo? Eso no puedo saberlo. ¿Quieres que empiece a buscar con los días?» Elena lo pensó. Gaide tenía la inquietante costumbre de encontrar cosas sin su ayuda. «No», dijo. «No hagas nada hasta que vuelva. Como quieras». «Cuarto. ¿Me estás diciendo que Knox se te ha escapado otra vez?» Preguntó incrédulo Hassan cuando Nessim hubo completado su informe. Con ayuda de un amigo, dijo Nessim. Un amigo. Los encontraremos, aseguró Nessim, intentando aparentar más valor del que en realidad tenía. Su confianza se había venido abajo por lo que había sucedido. El giro que había dado la situación provocaba ese efecto en un hombre, y también pasar una noche intentando escapar de un edificio, o deambular semidesnudo entre granjas con un compañero herido. Pero, para sorpresa de Messing, lo que más le había afectado de todo aquel desastre eran las palabras de Knox sobre su falta de honor. Messing tenía una edad y era lo suficientemente inteligente como para saber que los insultos no perturbaban a menos que fueran ciertos, y por eso ahora no podía dejar de hacerse preguntas dolorosas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué estaba haciendo trabajando para un hombre como Hassan? ¿El dinero era realmente tan importante para él? Vigilaremos a todos sus amigos y conocidos, dijo Ofreceremos otra recompensa. Es solo una cuestión de tiempo volver a dar con él. Eso es lo que dices siempre, observó Hassan. Lo siento, se disculpó Nesim. Es más duro de lo que imaginamos. Pero ahora lo sabemos y estamos preparados. La próxima vez lo atraparemos. ¿La próxima vez? ¿Cómo puedo estar seguro de que habrá una próxima vez? Otra semana. Es todo lo que pido. ¿Puedes darme una buena razón por la que no debiera despedirte y contratarlo a él? Tendría que encontrarlo antes, murmuró Nesin por lo bajo. ¿Cómo has dicho? Nada. Se hizo un pesado silencio. Creo que es hora de que discutamos esto cara a cara, ¿no? ¿Cara a cara? Preguntó Nesin desolado. Sí, dijo Hassan. Cara a cara. Quinto. Mohamed se sorprendió cuando vio al profesor Raza y bajar del taxi y cerrar de un golpe la portezuela. No esperaba ver al oncólogo de Laila otra vez. Y mucho menos en la obra. ¿Hay algún lugar privado? Exigió Rafa temblando de ira. ¿Privado? Para hablar. Mohamed frunció el ceño, sorprendido. ¿Ahora? Claro que ahora. ¿O piensa que he venido a pedirle cita? Mohamed se encogió de hombros y condujo a Rafa y hasta la caseta que hacía las veces de oficina. No sé cómo ha conseguido esto. Gritó Rafa y al cerrar la puerta. Se quitó las gafas y apuntó con ellas al rostro de Mohamed. ¿Quién se cree usted que es? Yo baso mis decisiones en las pruebas clínicas. ¿Pruebas clínicas? ¿Acaso cree que puede obligarme a cambiar de opinión? Lamento mi comportamiento en su despacho, dijo Mohamed, frunciendo el ceño, pero ya me he disculpado. Estaba bajo una enorme presión. No sé qué más. ¿Usted cree que se trata de eso? Gritó Razai. No me refiero a ese asunto. Entonces a qué? A su hija. Gritó Razai. Siempre es su hija. ¿Usted cree que ella es la única enferma? Un joven llamado Sa'adama espera un trasplante de médula. Un verdadero estudioso del Islam. ¿Quiere explicarle que debemos posponer su tratamiento porque usted tiene amigos más influyentes? ¿Quiere usted decirles a sus padres que tendrá que morir para que, quizás, su hija viva? ¿Usted cree que a ellos no les importa? Profesor Rafai, en el nombre de Allah, ¿de qué está usted hablando? No lo niegue. No me insulte negándolo. Sé que usted ha hecho esto, aunque como tiene poder. Pero déjeme que le diga que la sangre de Saad manchará sus manos. Sus manos, no las mías. Mohamed se quedó petrificado. ¿Qué está diciendo? Le preguntó mareado. ¿Está diciendo que Laila podrá recibir su trasplante? Rafa lo fulminó con la mirada. Estoy diciendo que no arriesgaré mi programa por esto. ¿Pero y el trasplante? Insistió Mohamed. Laila recibirá su trasplante? Dígales a sus amigos en el Cairo que se mantengan lejos de mí y de mi personal. Si el procedimiento no funciona, no seremos responsables. ¿Me ha oído? Dígale eso a su gente. Dígaselo a su gente. Y salió como una tromba de la oficina. A Mohamed le temblaban las manos como si tuviera epilepsia, y apenas podía sostener con firmeza el auricular cuando intentó llamar a Nur. Sexto. Nicolás estaba hablando por teléfono con su guardaespaldas, Bastián, cuando Ibrahim llamó a la puerta y entró trayendo una taza de café y un plato de pasteles, que dejó en una esquina de su escritorio. Nicolás no se molestó en dejar de hablar, pero cambió el tono y le dio la espalda. ¿Has hecho las compras? Basileios está volando con su padre. Él ya sabe todo lo que necesitamos. ¿Cuándo llegarás a la vila? Estoy ahora de camino. No tardaré más de 15 minutos. Bien. Y asegúrate de que... A su espalda, Ibrahim tosió suavemente. Nicolás se giró y vio que sostenía uno de los libros de Gaidia y miraba sorprendido una imagen de Bir al-Hammam. Nicolás cerró los ojos enfadado consigo mismo. Que sean diez minutos, le dijo a Bastián en su griego más Tenemos un problema. Finalizó la llamada y arrebató el libro de manos de Ibrahim. Hay algo que necesito decirle. ¿Qué? Pero ha visto usted esta foto de... Rápido, dijo Nicolás, cogiendo a Ibrahim del brazo y llevándolo a la cocina. ¿Qué es? Preguntó Ibrahim sorprendido. ¿Qué sucede? Nicolás abrió y cerró todos los cajones hasta que encontró lo que estaba buscando. Lo alzó para que el filo de 20 centímetros brillara. Ibrahim palideció. ¿Qué? ¿Qué hace con eso? Nicolás sostuvo el cuchillo en su mano izquierda, de modo que Ibrahim siguiera con la mirada su brillante amenaza. Entonces lo golpeó con la derecha, haciéndolo caer de espaldas. Se arrodilló y apretó el filo con fuerza contra su cuello antes de que se pudiera recuperar. Mi compañero Bastián está de camino. Se va a portar bien y a quedarse tranquilo hasta que él llegue, ¿verdad? Sí, dijo Ibrahim. Séptimo. Knox se había puesto al volante mientras Rick recuperaba el sueño perdido. Era media tarde cuando llegaron a Farrah y sacudió a Rick para que se despertara. Hemos llegado, amigo. Siempre lo mismo, gruñó irritado Rick. Justo cuando estaba teniendo un sueño encantador. Hacía varios años que Knox no iba a casa de Isaac, pero Casualfra era pequeña, y no le resultó difícil encontrarla. Estaba deseando ver a su viejo amigo. Lo había conocido durante su primera excavación en Malay. Isaac era un hombre pequeño y tremendamente inteligente que pasaba la mayor parte de su tiempo libre tendido en su hamaca, mirando perezoso al cielo. Pero, como le dieran algo en demótico para traducir. No había nadie mejor en Egipto. Desgraciadamente, cuando aparcaron delante de la casa, todo estaba cerrado. Llamaron a la puerta principal, pero no hubo respuesta. Avanzaron un poco por la carretera, hasta el centro de informaciones, que hacía las veces de su despacho, pero tampoco había nadie allí. Debe de estar en alguna excavación, dijo Knox mirando el reloj. Pronto volverá. Echemos un vistazo a esas jodidas imágenes entonces, masculó Rick. No las tengo. ¿Cómo? Knox lo miró. No habrás pensado que soy tan idiota como para viajar por medio Egipto con suficientes pruebas incriminatorias en mi ordenador para que me caigan 10 años. Entonces, ¿cómo demonios va a traducirlas tu amigo? Están en internet, amigo. Isaac tiene conexión. Se sentaron a la sombra de una palmera a esperar. Un cierto sopor se apoderó de ellos. Cuando las moscas se posaban encima, carecían incluso de la energía necesaria para espantarlas. Un niño con túnica, que empujaba una bicicleta diez veces demasiado grande, se acercó dubitativo. ¿Buscan a Isaac? preguntó. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Se ha ido a El Cairo. A una reunión. Una reunión importante. Todos los arqueólogos del desierto van a estar allí. ¿Ha dicho cuándo volvería? Mañana, contestó el pequeño, encogiéndose de hombros. O pasado mañana. Diablos, masculó Rick. ¿Y ahora qué? No lo sé, dijo Knox. Déjame pensar. No creo a ese bastardo de Cloninus. Todo lo demás estaba en griego. ¿Por qué mierda iba a cambiar a Demótico para esa condenada inscripción? Knox se quedó boquiabierto. Se volvió y miró a su amigo. ¿Qué? Preguntó Rick. ¿Qué he dicho? Creo que acabas de dar con la solución, dijo Knox. Capítulo 30. Primero. Mohamed estaba todavía desconcertado por su buena suerte cuando sonó su teléfono. ¿Sí? Preguntó. Soy Nicolás Dragounis. ¿Me recuerda? Yo ayudé a financiar los análisis para. Claro que le recuerdo, señor Dragounis. ¿Qué puedo hacer por usted? Supongo que habrá tenido buenas noticias. ¿Ha sido usted? ¿Usted es mi amigo en el Cairo? Sí. Gracias. Gracias. Estoy en deuda con usted, señor Dragounis. Estaré siempre en deuda. Le juro que cualquier cosa que necesite. ¿Cualquier cosa? Preguntó secamente Nicolás. ¿Lo dice en serio? Se lo juro por mi vida. Espero que no lleguemos a tanto, dijo Nicolás. Pero dígame. ¿Hay una excavadora en su obra? Segundo. Gaile no había hecho gran cosa esa tarde. Aunque habían contratado a Mustafa y Zayan para los siguientes 15 días, les había dado el día libre y luego se había dirigido a casa de Ali, donde esperaba avanzar un poco en su investigación, pero la encontró cerrada, con una nota en la puerta que explicaba que había tenido que irse al Cairo. Había regresado al hotel para pasar perezosamente la tarde tendida en una hamaca, antes de revivir con una ducha fría y alquilar una destartalada bicicleta en la que ahora pedaleaba en dirección a un manantial de agua fresca. Adelantó a un carro tirado por un burro que llevaba a tres esposas de la zona ataviadas con sus bodados tazote de algodón azul oscuro. Una de ellas alzó su velo y le ofreció a Gaille una tímida pero radiante sonrisa. No podía tener más de 14 años. Las ruedas de su bicicleta estaban mal infladas. Pedalear por la carretera resultaba agotador. La superficie estaba blanda por el calor del sol. Se sintió aliviada cuando vio el manantial delante, un pequeño y profundo pozo rodeado por un murete con el agua clara en cuyo fondo se veían unas piedras grisáceas y en la superficie algas de un vivido verde flotando. Varios agalai estaban sentados alrededor, tras haber finalizado su jornada en las palmeras latileras. La observaron con evidente interés. Le habría encantado darse un chapuzón, pero no le apetecía soportar sus miradas, así que se dirigió hacia el bosquecillo a compartir una taza de amargo té de Siwán con el joven vigilante. El sol se ocultó detrás del gran lago salino y las colinas circundantes, el horizonte brilló naranja y púrpura antes de que los colores desaparecieran, y otro día tocó a su fin. Recordó a la joven muchacha del carro, casada recién llegada a la pubertad para pasarse el resto de su vida oculta del mundo, con su visión reducida a una estrecha hendidura en la tela. Gaille tuvo entonces una especie de epifanía, una nítida comprensión del cambio operado en ella durante esas últimas semanas. Supo en ese momento que ya nunca podría volver a refugiarse en la confortable vida física e intelectual de la Sorbona, recopilando antiguos diccionarios de lenguas muertas. Semejante trabajo era increíblemente valioso, pero estaba muy alejado de la realidad. Era una sombra en el muro. Ella no era académica, sino arqueóloga, hija de su padre. Había llegado la hora de hacer las paces. Tercero. Rick y Knox encontraron un hotel con conexión de internet, donde bajaron los archivos de las fotografías de la necrópolis. Pero la traducción no era la especialidad de Knox, y avanzaron muy poco. Entre tanto, Rick examinó las otras fotografías de la cámara inferior. Cuando llegaron al mosaico, frunció el ceño y dijo... No hemos visto esto antes. ¿Qué quieres decir? Cogió su cámara digital y examinó la imagen de Web, -Web sosteniendo el estandarte de Alejandro. Knox lo vio al instante. La línea del cielo en el mosaico y en la pintura eran idénticas. En el mosaico, trazaba la silueta de dos grupos de soldados. En la pintura era el contorno de Huetuawe y el estandarte que llevaba. Ver el rostro de Alejandro dio a Knox la inspiración que necesitaba para descifrar la inscripción. Cuando lo hubo hecho, examinó el texto y se lo tradujo a Rick. Una tumba con los objetos adecuados al rango del hijo de Amón, murmuró Rick. Jesús. Con razón los Dragoumis van tras ella, asintió Knox. Y llevan ventaja. Necesitamos apresurarnos. ¿Hacia dónde? El oráculo de Amón, el padre de Alejandro. Sigua. Sigua. Río Rick. Debería habérmelo imaginado. Pero estaba tan emocionado como Knox con los avances que realizaban. Consultaron una guía del Jeep. Sigua no estaba tan lejos, pero había que atravesar un desierto agobiante. Llegar por las carreteras convencionales significaba conducir hasta Alejandría, luego por la costa hasta Marsa Matrullo otra vez hacia el sur. Tres lados de un cuadrado, tal vez unos 1.400 kilómetros en total. Como alternativa, podían seguir la antigua ruta de las caravanas. Eso les ahorraba casi mil kilómetros, pero significaba un trayecto mucho más difícil. ¿Qué opinas? Preguntó Rick. El desierto, dijo Knox sin dudarlo. Al menos Messi y sus hombres no serán capaces de encontrarnos. Rick sonrió. Esperaba que dijeras eso. La primera cuestión era pedir permiso. Había controles policiales diseminados por el desierto sin nada que hacer excepto molestar a los pocos turistas que se aventuraban en él. Salir sin la correspondiente autorización era buscarse problemas. Pero ahora que el pasaporte de Knox había pasado sin problemas los controles, era solo una cuestión de backstage y tiempo. El comandante del ejército local les pidió un par de horas para arreglar los papeles. Knox y Rip las emplearon en comprar vituallas bidones de agua y cestos de comida, llantas de repuesto, latas de aceite y gasolina. después se pusieron en marcha aprovechando el fresco de la noche mientras durara. cuarto Agustín abrió la puerta de su apartamento con una sucia sábana blanca en torno a la cintura. Al ver la expresión de su rostro Elena lo supo de inmediato sintió una exquisita calma mientras se abría paso hasta su dormitorio. La joven tenía cabellos rubios revueltos y un aro de bronce que le atravesaba el labio inferior. Sus pechos eran pequeños, con grandes pezones, y su vello púbico estaba afeitado. "¿Eres su esposa?", preguntó mientras cogía un paquete de Marlboro Light y un mechero de plástico. Elena se giró. Agustín estaba a punto de decir algo cuando vio la expresión de su rostro y se lo pensó mejor. Se lanzó escaleras abajo, caminando deprisa hacia su coche. No lamentó no haberle advertido de su visita. Entre la ignorancia y el conocimiento, siempre elegía el conocimiento. Pero a cada paso que daba se iba poniendo cada vez más furiosa. Al llegar a un semáforo, su móvil comenzó a sonar. Reconoció el número de Agustín. Bajó la ventanilla y lanzó el teléfono, viendo cómo echaba chispas al caer y resbalar sobre las piedras. El tráfico era denso. Apretó el volante y gritó, atrayendo miradas de preocupación de los otros conductores. Le cortó el paso a una camioneta, y avanzó veloz hacia la carretera del Cairo. No tenía destino fijo. Solo quería conducir hasta que el coche se cayera a pedazos. Aquello no era por Agustín. Ahora se daba cuenta de que Agustín no significaba nada, apenas una pantalla sobre la que había proyectado sus recuerdos de Pablos. Pablos era su hombre, el único hombre al que había amado de verdad. Durante diez años, había deseado estar con él. Durante diez años, su vida había sido una mierda. Un camión con remolque se acercaba a toda velocidad por el carril contrario. Sus manos cosquillearon sobre el volante y cambió de dirección hacia él. Dio contra la mediana, rebotó y tuvo que maniobrar violentamente. El conductor del camión agitó el puño en el aire e hizo sonar su claxon como advertencia. Ahora no. Todavía no. Había perdido más que a un marido cuando Pablo se había muerto. Había perdido su honor. Tragoumis estaba en camino. Estaba lejos de su tierra natal. Sería vulnerable. Decían que se podía comprar cualquier cosa en los callejones del Cairo. Y la ciudad estaba apenas a dos horas al sur de allí. Era el momento de comprobar si era cierto. Elena tenía una deuda de sangre que saldar. Capítulo 31. Primero. Había llovido durante la noche. Las carreteras estaban húmedas y resbaladizas. El escaso tráfico salpicaba dibujando una filigrana de agua que brillaba como diamantes ante las luces del vehículo de Mohamed. Antes, incluso, de que llegara a las afueras de Alejandría, la tensión le estaba retorciendo la columna como un torniquete. Conducía agachado sobre el volante, consultando su reloj y el cuenta kilómetros. No se atrevía a acelerar con el camión cargado por encima de los 70 kilómetros por hora, pero tampoco quería llegar tarde. Nicolás había exigido que llegara a Siwa al anochecer. Habían pasado algunos años desde la última vez que había trabajado con maquinaria de ese tamaño y peso, pero pronto recordó cómo hacerlo, especialmente cuando llegó a la autopista de Marsa Matruh, en donde la carretera era ancha, recta y segura. Cogió la foto del aire de su cartera y la puso sobre el salpicadero, para recordarse por qué hacía aquello. Vio por el retrovisor un coche de policía. Aminoró la velocidad cuando se puso a su lado. Mohamed mantuvo sus ojos fijos en la carretera hasta que por fin se alejó acelerando. Su corazón se apaciguó. Tocó la foto de Laila. Si todo salía bien, el intenso tratamiento de quimio y radioterapia empezaría al día siguiente. Su estado era tan grave que no había tiempo que perder. El doctor Rafa y su equipo médico invadirían deliberadamente su sistema con venenos. Al cabo de 15 días o poco más, si ala lo permitía, tomarían tejido medular de la pelvis de Baser, retirando fragmentos de hueso y sangre, y se lo trasplantarían a Laila. Si eso funcionaba, Laila pasaría meses de análisis, tratamiento y rehabilitación. Transcurriría un año antes de que pudieran estar seguros de un buen resultado. Hasta entonces, la única posibilidad era hacer lo que Nicolás quería. Porque el griego había dejado claro que lo que le había dado podía quitárselo con la misma facilidad. Mohamed tenía una excavadora en la obra. Encontrar el camión para transportarla le había resultado más complicado. Ninguno de los proveedores habituales tenía nada disponible, pero él continuó llamando por teléfono a amigos y amigos de amigos hasta que por fin encontró uno. Después, fue cuestión de llenar formularios, ir a buscarlo y llevarlo a la obra. Tuvo que cargar y asegurar la excavadora a él solo, porque Nicolás había exigido que nadie más supiera lo que estaba haciendo. Y durante todo ese tiempo Mohamed se había preguntado por qué Nicolás querría semejante maquinaria en Sigua. Ninguna de las respuestas conseguía que se sintiera mejor. El sol naciente hizo que su sombra se extendiera a lo largo, delante de él, sobre la negra autopista. Mohamed condujo por encima de ella como una terrible premonición. Segundo. Knox miró a la superficie de arena que se extendía ante él, más allá del parabrisas. El desierto era más hermoso por la mañana temprano o con el crepúsculo, cuando el ángulo del sol creaba sombras de claroscuro sobre las dunas doradas y el calor era menos intenso. Pero durante las horas centrales del día, cuando el sol estaba alto, el paisaje se volvía monocromo y monótono, excepto en aquellas zonas cubiertas por cristales de sal de algún mar desaparecido hacía tiempo, en donde resultaba tan cegador que tenía que entrecerrar los ojos para protegerlos. El camino por el que transitaban había sido utilizado desde la antigüedad, una vieja ruta de caravanas desde el Nilo a Sigua. Huesos de camellos yacían a ambos lados. Latas vacías de gasolina, gomas quemadas, botellas de agua vacías. Puede que llevaran allí desde la semana anterior o quizás desde hacía décadas. El desierto occidental no transformaba como otros lugares. Congelaba como una cápsula del tiempo. Notaba los labios agrietados por la deshidratación y la lengua se le pegaba continuamente al paladar. Tomó otro sorbo de la botella de agua que sostenía entre sus piernas. Pero a los pocos segundos su boca estaba tan seca como antes. Miró por encima de su hombro para asegurarse de que contaban con suficientes provisiones. En uno de sus viajes con Richard, siguiendo los pasos de los exploradores del Zerzura Clan que habían realizado el mapa del desierto occidental y el Kavir, Knox había encontrado los restos de un hombre con ropas beduinas que estaba sentado delante de las cenizas de una hoguera en un valle entre dunas y que al parecer había muerto de repente de un ataque cardíaco. Su camello, atado cerca, había perecido junto a él, incapaz de moverse. ¿Qué es eso? preguntó señalando Rick. El parabrisas del Jeep estaba tan sucio que Knox tuvo que sacar la cabeza por la ventanilla para ver claramente. En la lejanía se veía una sombra oscura, como si fuera lluvia, pero no había nubes en el cielo y la lluvia era la última de las preocupaciones en el desierto occidental. Problemas, murmuró Knox. Tercero. Elena estaba de un humor de perros cuando llegó a la vila de Ibrahim, fresca de su viaje a El Cairo. «Llegas tarde», le recriminó con furia Nicolás antes de llevarla a la cocina, en donde Philip Dragomis estaba discutiendo junto a la mesa sus planes con Costis, su jefe de seguridad, y varios miembros de su equipo, veteranos endurecidos en varios conflictos en los Balcanes. «Te dije que estuvieras aquí a las nueve». Ver a Philip hizo que el bolso de Elena pesara aún más sobre su hombro. Pero aún no había llegado el momento. «Tenía cosas que hacer», dijo. «¿Qué es eso tan urgente?». Necesitamos llegar a Siwa esta noche. Siwa. Se quejó. Me has hecho conducir todo el camino hasta aquí solo para volver otra vez. Es por tu propio bien, dijo Nicolás señalando la cámara de seguridad. Se te ha grabado llegando. Mañana por la noche se grabará tu salida. E Ibrahim jurará que has estado aquí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo? Hay una puerta trasera, dijo Nicolás. Hemos manipulado la cámara para que no registre nada. Miró su reloj. Necesitamos ponernos en marcha. ¿Podrías darme tu móvil, por favor? ¿Para qué? Porque si usas tu teléfono cuando estemos viajando, puede ser rastreada, explicó con exagerada paciencia. No tiene mucho sentido tener una coartada si la vas a arruinar con una llamada telefónica. ¿Cómo nos comunicaremos entonces? Tenemos móviles en los coches, dijo Nicolás. Ahora, por favor, dámelo. No lo tengo, admitió Elena, algo avergonzada. Lo tiré. Él frunció el ceño. ¿Lo tiraste? ¿Por qué? ¿Acaso importa? ¿De qué va todo esto? Será mejor que valga la pena. Creo que te lo parecerá, gruñó Dragounis. Ella lo miró frunciendo el ceño. Él le hizo señas para que se acercara a la mesa. Abrió los dos libros sobre Siva para que los viera, y los puso junto a la fotografía del mosaico. Jesús. Murmuró Elena. Sí. Por fin lo hemos encontrado. Ahora todo lo que tenemos que hacer es llevarlo a casa. Elena lo miró horrorizada. A pesar de la simpatía que sentía por la causa macedonia, era, antes que nada, arqueóloga. Los lugares y los materiales eran para ella sagrados. ¿Llevarlo a casa? Por supuesto. ¿Para qué te crees que he estado trabajando? Pero... Eso es una locura. Jamás se saldrá con la suya. ¿Por qué no? Para empezar, puede que no esté allí. Si no está, no está. Philip se encogió de hombros. Pero está. Lo siento aquí dentro. Pero una excavación como esa puede llevar meses. Años. Tenemos una noche, sonrió Nicolás. Esta noche. Habrá una excavadora. Eneas y Basileios traerán más maquinaria y un contenedor. Dos de nuestros barcos se dirigen a Alejandría. Estarán en el puerto por la mañana, con tiempo suficiente para cargar lo que encontremos. Créeme, nuestros capitanes manejan contenedores sellados con tanta habilidad como los trileros sus cubiletes. En pocos días estarán de vuelta en Tesalónica y luego podremos anunciarlo. ¿Anunciarlo? No podrás. Todos sabrán que lo hemos robado. ¿Y? No podrán probarlo. Especialmente una vez que asegures que la FAM hizo este descubrimiento en las montañas de Macedonia. Como eres una arqueóloga reconocida, la gente aceptará tu palabra. No puedo creerlo. Protestó Elena. Seré el hazme reír internacional. No veo por qué, dijo Nicolás. Si es posible que Alejandro tuviera una tumba preparada para él en Siwa, ¿por qué no en Macedonia? Tenemos una explicación para Siwa. El texto codificado de Alejandro. Sí, dijo Dragounis. ¿Y qué dice exactamente? Que unos soldados prepararon una tumba para Alejandro en el lugar donde yace su padre y que cruzaron el desierto para llevarlo allí. Eso concuerda con Siwa, es cierto. Amón era el padre divino de Alejandro y Siva está frente al desierto occidental. Pero también vale para Macedonia. Filipo era el padre mortal de Alejandro y los soldados tendrían que haber cruzado el desierto de Sinaí para llegar. Elena se quedó boquiabierta. No podía refutar semejante lógica. Sin embargo se sintió abrumada. Pero la gente lo sabrá, protestó débilmente. Ciertamente, eso es lo que esperamos, sonrió Nicolás. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál imaginas que será la reacción cuando Atenas intente quitárnoslo porque la presión internacional le fuerce a ello? ¿Te imaginas el resultado? Macedonia nunca lo tolerará. Habrá una guerra, afirmó Elena. Sí, corroboró Nicolás. Elena se volvió hacia Philip. Pensaba que usted era un hombre de paz, dijo. También yo, dijo él. Pero toda nación tiene derecho a defenderse. Y nosotros no somos diferentes. Cuarto. El lugar donde el padre de Gaide había muerto se encontraba en el límite este de la depresión de Siwa, a unas tres horas de distancia desde la ciudad de Siwa. Cogieron la carretera de Varilla durante casi 100 kilómetros, y luego giraron al norte. Era un lugar hermoso, aunque algo siniestro. Altos acantilados se elevaban sobre el gran mar de arena. No había vegetación alguna. Una serpiente blanca se arrastró alejándose de una abajo. Aparte de eso, Gaile no vio vida alguna, ni siquiera un pájaro. Era un paseo de cinco minutos desde donde se habían detenido hasta el pie de un acantilado alto y escarpado. Un montón de piedras marcaba el lugar exacto. Su nombre completo, Richard Josiah Mitchell, había sido tallado toscamente en la piedra superior. Siempre había detestado que lo llamaran Josia. Sus amigos más cercanos, sabiendo esto, se burlaban incansablemente. La cogió y les preguntó a sus guías si alguno de ellos era responsable. Negaron con la cabeza, sugiriendo que debía de haber sido Knox. Ella la volvió a dejar tal como la había encontrado, sin saber qué pensar. Mientras permanecían allí de pie, Mustafa le explicó que cuando ellos y Knox habían llegado, encontraron a su padre ya frío con sangre por todas partes. Le habían ofrecido a Knox ayudar a cargar el cuerpo en la camioneta, pero les había respondido con un bucido, para que lo dejaran tranquilo. Ella miró hacia donde habían aparcado. ¿Se refieren a esa camioneta? preguntó. Sí. Sintió una repentina debilidad. ¿El cuerpo de mi padre estuvo en la camioneta? Mustafa tenía una expresión avergonzada. Le explicó lo mucho que él y Zayan respetaban a su padre, y que su muerte había sido una enorme e inútil tragedia. le miró hacia arriba mientras hablaba. El acantilado se elevaba escarpado sobre ellos. Notó que le hormigueaban los dedos de los pies. Se sintió mareada, con algo de náuseas. Nunca se había llevado bien con las alturas. Dio un paso atrás, trastabilló, y se hubiera caído si Zayan no la hubiera agarrado por el brazo para que recuperara el equilibrio. La sensación de vértigo duró un buen rato mientras ella y Mustafa subían al acantilado. Zayan prefirió quedarse en la camioneta, por si hubiera ladrones. Gaille resopló cuando le oyó decir eso. Ladrones. No había nadie a 80 kilómetros. Pero no podía culparlo. El creciente calor y la pendiente hacían que la ascensión fuera mucho más dificultosa de lo que había previsto. No había sendero, solo una serie de empinados escalones de roca demasiada arenosa para ofrecer un apoyo seguro. Mustafa la bailando con sus sandalias gastadas, sin preocuparse por su gruesa túnica blanca y la pesada carga, cinco veces más grande que la de ella. Cada vez que se adelantaba un poco, se acuclillaba como una rana sobre un saliente para fumar uno de sus apestosos cigarrillos y mirarla amistosamente mientras ella se esforzaba en alcanzarlo. Gaile estaba cada vez más indignada. No sabía que hombres de su edad no podían consumir tanta nicotina y seguir en buen estado físico. ¿No se daba cuenta de que no tardaría en ser un despojo? Le frunció el ceño. Él respondió con un alegre saludo. Le dolían los pies a pesar de las botas de cuero. Las pantorrillas y los muslos le temblaban por el esfuerzo, la boca estaba pegajosa de sed. Llegó por fin junto a él, y se dejó caer mientras cogía su cantimplora y bebía. ¿Estamos cerca? Preguntó quejumbrosa. Diez minutos. Ella lo miró con desconfianza. Todo el rato le había dado la misma respuesta. Quinto. La tormenta de arena cayó sobre ellos, al principio con relativa suavidad. Rick se reclinó en su asiento con una sonrisa de alivio. No parece tan terrible, dijo. Si no empeora. Todavía había luz suficiente para que Knox pudiera ver el camino, a pesar de la arena que se estrellaba contra la puerta y la ventanilla. Las tormentas de arena se podían clasificar en dos categorías básicas. Una era, en realidad, una tormenta de polvo, de cientos de pies de altura, que bloqueaba el sol y desorientaba, pero no era particularmente brutal. La otra, como esta, era una verdadera tormenta de arena, un fuerte viento que levantaba los granos de arena de las dunas y los disparaba como si fueran perdigones. No pasó mucho tiempo antes de que Rick se arrepintiera de sus palabras. El viento los golpeaba tan fuerte que hacía que el jeep se moviera de un lado a otro mientras las ventanillas eran atacadas por una salva de arena incesante, fuerte y frenética, que parecía a punto de romper los cristales. La visibilidad disminuyó tanto que a Pnox le costaba ver el camino. Se mantuvo deslizándose sobre la blanda arena que se acumulaba bajo las ruedas, o sobre afiladas piedras sueltas que amenazaban los neumáticos, por lo que tuvo que reducir la marcha, meter primera y avanzar como arrastrándose. No deberíamos detenernos, preguntó Rick. Knox negó con la cabeza. Si se detenían, aunque fuera un minuto, el viento metería la arena por debajo de las llantas, hundiéndolos hasta que quedaran atascados. Después se acumularía contra los laterales hasta dejarlos encerrados, bloqueando las puertas y solo podrían esperar que los rescataran. Y allí no había demasiadas posibilidades de que eso sucediera. El viento se volvió increíblemente feroz, empujando los de atrás hacia adelante. Las ruedas de la parte izquierda se hundieron de repente al tiempo que una fuerte ráfaga soplaba con saña. Por un instante pareció que iban a volcar arrastrados por el viento. ¡Jesús! murmuró Rick, aferrando la manecilla de su puerta, mientras volvían a apoyarse sobre las cuatro ruedas. ¿Has pasado antes por algo así? Una vez, dijo Knox. ¿Cuánto tiempo duró? Siete días. Estás de broma, ¿no? Knox se permitió una leve sonrisa. No era frecuente ver a Rick alterado. Tienes razón, admitió. Fueron siete días y medio. Sexto. El humo del tabaco cosquilleó en la garganta de Gaide haciéndole toser. Mustafa alzó una mano disculpándose, y luego aplastó la colilla en el polvo con su sandaría. Gaide se echó arena en la mano, se la pasó por la frente y se puso de pie con lentitud. ¿Falta mucho? Preguntó. Mustafa hizo un gesto de asentimiento. Diez minutos, contestó. Ella apretó los dientes. No pensaba darle la satisfacción de pedirle más tiempo para recuperarse. Lo siguió cansada por una depresión en la ladera. Al poco tiempo, ésta se amplió dejando ver decenas de kilómetros del dorado desierto. Parecía infinito. ¿Ve? Dijo Mustafa, haciendo un gesto teatral con su mano. Diez minutos. Por Dios, qué alto estaban. Gaide se acercó cuidadosamente hasta el borde. Caía delante de ella directamente hasta las rocas de abajo, unos acantilados color pardo rasgados por negras sombras. Un estrecho saliente cruzaba el precipicio antes de volver otra vez a la seguridad de la depresión. Pero era increíblemente estrecha, y se trataba de piedras sueltas, no de un sendero. ¿Pasó por ahí? preguntó. Mustafa se encogió de hombros. Se quitó las sandalias para dirigirse rápidamente al otro lado, con la mano izquierda contra la pared del acantilado y las plantas de los pies adaptándose a los débiles apoyos. Una pequeña piedra se soltó. Ella apoyó una mano contra el muro del acantilado y se inclinó para verla caer. Dio contra el borde de una roca y rebotó alejándose del acantilado. Y siguió cayendo al vacío. Apenas podía ver el montículo de piedras allá abajo. Mustafa llegó al lado opuesto. ¿Ve? sonrió no es nada ella negó con la cabeza no iba a poder hacerlo su equilibrio era precario tenía los tobillos cansados ya sería difícil abajo pero ahí arriba Mustafa se encogió de hombros y regresó un estremecimiento recorrió a gaille solo de verlo él apoyó su mano sobre la espalda de ella para infundirle valor ella adelantó tanteando el pie izquierdo sobre el primer pequeño saliente y luego el derecho a la misma altura Miró durante una eternidad el lugar hacia donde tenía que dar el siguiente paso. Avanzó torpemente un pie y luego el otro. El mundo se distorsionó y se volvió difuso a su alrededor. Se alejaba de ella al mismo tiempo que se le acercaba a toda prisa al rostro. Ella quería volver, pero no podía hacerlo. Cerró los ojos, apoyó la espalda contra la pared del acantilado, estirando los brazos para recuperar el equilibrio. Notaba los dedos de las manos y de los pies sin sangre y débiles, y las rodillas amenazaban con ceder. Entonces comprendió lo que le había sucedido a su padre, y el papel que Knox había jugado en ello. Los ojos se le llenaron de lágrimas al darse cuenta de lo equivocada que había estado con respecto a él, con respecto a todo. No puedo hacerlo, dijo. No puedo. ¿Ve? Sonrió. Eso era lo que Knox tenía que hacer. Ella sacudió la cabeza, a punto de derrumbarse, y comenzó a respirar agitada sobre una cavidad en las rocas desde las cuales era imposible caerse. Se giró, tapándose los ojos con la mano, mientras se secaba las lágrimas de sus mejillas. El seguro de su padre incluía una compensación para el caso de muerte accidental, lo suficiente como para que Gaille se comprara un apartamento. Un apartamento. Se sentía horriblemente mal. Se esforzó por ponerse de pie, sus piernas estaban débiles, como si fueran de goma, y siguió a Mustafa en el largo y silencioso descenso. Capítulo 32. Primero. Knox y Rick atravesaron la tormenta de arena durante un tiempo que les pareció una eternidad. Los ruidos como quejidos, arañados y crujidos afectaban a ambos como si fueran furiosas arpías clavando sus garras en la carrocería de Jeep, queriendo alcanzarlos. El motor también iba muy forzado y del radiador surgían unos rugidos alarmantes. Pero por fin la tormenta comenzó a disminuir en intensidad, y de pronto, en poco más de un instante, el viento se detuvo por completo. La habían cruzado. A su alrededor solo se veía el desierto. Se habían apartado un poco del camino, y no encontraban ni rastro de él ni ningún punto que les pudiera servir de referencia. No tenían ni GPS ni un mapa decente. ¿Sabes dónde estamos? preguntó Rick. No. Entonces qué diablos hacemos ahora? No te preocupes, dijo Knox. Se subió al capó del jeep y oteó el horizonte con sus prismáticos. La gente pensaba en el desierto como un idéntico paisaje plano, desprovisto de personalidad y accidentes geográficos reconocibles. Pero no era así, al menos si habías estado en él varias veces. Cada región tenía su propia personalidad y aspecto. Algunas partes eran como las salinas de Estados Unidos en donde se batían los récords de velocidad terrestre. Otras eran como furiosos mares congelados en dunas. Y aunque las arenas cambiaban, las formas subyacentes eran inmortales e inmutables. Y había también numerosos y escarpados acantilados, muchos de los cuales había escalado Knox. El aire seguía neblinoso, pero hacia el norte distinguió una elevación familiar. Media hora de marcha, y encontrarían de nuevo el camino. Deberíamos comer, señaló Rick. Y dejar descansar el motor. Se sentaron a la sombra del jeep y comieron arroz y verduras frías con agua, mientras el motor crujía y se quejaba al enfriarse. Cuando terminaron, llenaron el radiador y se pusieron de nuevo en marcha. Encontraron el camino donde Knox había calculado, y luego continuaron a través del desierto aparentemente interminable. Pero no era así. De hecho, poco después de la puesta de sol llegaron a una carretera asfaltada, y el avance fue más rápido. Al cabo de una hora, entraban en la plaza principal de Siwa. Me bebería cualquier cosa helada, murmuró Rick. No se si la veo yo primero, respondió Knox. Segundo. Mohamed volvió a llenar el camión de gasolina 50 kilómetros al norte de Siwa. Luego condujo durante media hora con el móvil en el asiento de al lado, esperando a que tuviera cobertura. Cuando por fin la tuvo, se detuvo a un lado de la carretera para llamar a Nur. Le sentaba bien escuchar su voz. Las premoniciones con respecto a su propia perdición se habían vuelto cada vez más funestas a medida que pasaban los minutos. Pero entonces Nur mencionó el nombre de Laila y Mohamed le dijo cuánto las amaba y que si algo salía mal y no volvía a verlas. No hables así. La desesperación en la voz de Nur lo sorprendió. Respiró hondo para tranquilizarse, le aseguró que estaba bien y que la vería al día siguiente por la noche. Cortó la comunicación, apagó el móvil antes de que ella pudiera volver a llamarlo y miró su reloj. Había hecho un tiempo excelente. Bajó de un salto, caminó por el arcén y se atajó. Cogió un puñado de arena y lo dejó escapar entre los dedos, mirando los pequeños promontorios y las hondonadas que se formaban en su mano. La arena estaba tan caliente después de pasar todo el día bajo el ardiente sol que le dejó la piel enrojecida. Tomó otro puñado, como si creyera que sufriendo ahora podría esquivar otros castigos más adelante. Un beduino en una polvorienta camioneta blanca hizo sonar el claxon y se asomó por la ventanilla para preguntarle alegremente si necesitaba ayuda. Mohamed le dio las gracias y lo saludó al pasar. Estaba tan cansado que el tiempo parecía moverse más lentamente de lo habitual. El sol descendió en el horizonte hasta ocultarse. La oscuridad lo invadió todo con rapidez. Continuó mirando a lo largo de la carretera en dirección a la costa. Era tan recta y plana que haría llorar de gozo a un romano. Cuando vio los dos 4x4 y un camión con un contenedor aproximarse, se puso de pie, se sacudió la arena de los pantalones, y volvió a subir a la cabina del camión. Los vehículos disminuyeron la velocidad al acercarse. Una luz interior se encendió en el 4x4 que encabezaba la marcha. Nicolás se asomó por la ventanilla e hizo señas a Mohamed para que los siguiera. Este le contestó alzando los pulgares y arrancó. Siguió al convoy unos cuantos kilómetros más por la carretera de Siwa y luego por la arena, hacia las profundidades del desierto. Tercero. Gaide se acercaba caminando cuando vio a Knoxia a otro hombre bebiendo botellas de agua helada bajo el toldo de un café. Dudó, y luego se dirigió hacia ellos. Él alzó la vista, sorprendido de verla. Galle. Dijo con torpeza. Daniel. Respondió ella con un gesto de la cabeza. Este es Rick, dijo Knox, señalando a su compañero. Encantado de conocerte. Lo mismo digo. Se volvió hacia Knox. Podemos hablar. En privado. Claro. Hizo un gesto en dirección a la carretera. ¿Quieres dar un paseo? Ante el gesto de asentimiento, se dirigió a Rick. No te importa, verdad, amigo. Tómate el tiempo que necesites. Pediré algo de comer. Knox y Gaide se alejaron caminando juntos. ¿Y bien? Preguntó él. Hoy he estado allí. ¿Allí, dónde? Donde murió mi padre. Mustafa y Zayan me han llevado. Ah. Se volvió a mirarlo. Quiero saber qué sucedió, Daniel. Quiero la verdad. Estoy seguro de que te han dicho la verdad. Estoy segura de que me han dicho lo que vieron, respondió Gaille, continuando su marcha. Pero eso no es lo mismo, ¿verdad? Él la miró de reojo. ¿Y qué se supone que quiere decir eso? Estuviste con mi padre cuando nadie más lo hizo. No habría sido así a menos que él te importara. Entonces, ¿por qué dejaste que cayera? No lo hice. Sí, lo hiciste. Debes de haber tenido una razón. Y creo saber cuál fue. Ya se estaba muriendo, ¿no es así? No sé de qué estás hablando. ¿Qué era? ¿Sida? ¿Fue un accidente? Dijo Knox. Ella negó con la cabeza. Mustafa y Zayan dijeron que tú les gritaste cuando se ofrecieron a ayudarte a cargar el cadáver. Toda esa sangre. Por eso pienso que fue sida. Fue un accidente. Y después, claro, la incineración tan apresurada. Te lo dije, fue un accidente. Tenías que decir eso, ¿verdad? O serías cómplice de fraude ante la compañía de seguros. Knox abrió la boca para hablar, pero no emitió sonido alguno. En la oscuridad de la callejuela, era difícil leer su expresión. Pero ella perseveró. Te hizo prometer que me escribirías para decirme que había pensado en mí. Por favor, necesito saberlo. Knox guardó silencio por un instante. Sí. Ella asintió varias veces. Aunque ya lo sabía en el fondo de su corazón, le costó algo de tiempo asimilarlo. Cuéntamelo, pidió. Cuéntamelo todo. No era solo el sida, suspiró Knox. También tenía cáncer. Los órganos estaban dejando de funcionar. Era cuestión de tiempo. Tiempo y dolor. Él no era de la clase de hombres que se enfrentan a eso desde la cama de un hospital, o que toleraran convertirse en una carga. Supongo que eso ya lo sabías. Quería terminar a su manera, en un lugar que amaba. Y quería hacer algo por ti para compensar haber sido un mal padre. ¿Un mal padre? preguntó sorprendida ella. Eso te dijo. Sí. ¿Y tú dejaste que? Que siguiera adelante? No me dejó otra opción. Al menos pude elegir estar a su lado o no. Era mi amigo. Elegí permanecer con él hasta el final. Después añadió obstinado. Lamento que creas que hice mal. No lo creo, dijo. Solo desearía haber estado también. Tuviste tu oportunidad. Sí, replicó ella. No necesitas recordarme que me he comportado mal. Lo sé. Y lo siento. Dieron la vuelta. Rig vio y saludó. Se acercaron a él. Pollo asado y patatas fritas, anunció. Así que tú eres la famosa Gaille? Gaille, sí, reconoció. Pero no creo que sea famosa. Lo eres para mí. Aquí, tu caballero habla de ti sin parar. Cállate, Rick, dijo Knox. Rick se rió. ¿Cómo os va con la búsqueda? ¿Qué búsqueda? Vamos, cariño. Objetos dignos del hijo de Amón. Ella los miró a ambos. ¿Cómo sabéis eso? Knox se encogió de hombros y sonrió. Tú no eres la única que se ha portado mal. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando te bajaron hacia la parte inferior del pedestal? Hizo una mueca y la imitó ridiculizando su voz. Hay alguien allí. Ella abrió los ojos desmesuradamente. Eras tú. Se rió. Daniel, eso es terrible. Lo sé. Sonrió. ¿Habéis tenido suerte? No puedo hablar de ello, di mi palabra. ¿A quién? Buzó Knox. ¿A Elena? ¿A Nicolás Dragoumis? No. A Yusuf Abbas. Knox se rió en voz alta. ¿A ese corrupto? Ese hombre es un corrupto, Gaile. Es el jefe del XA. Destruyó a tu padre. No lo sé. Gaide suspiró, llevándose las manos a la cabeza. Ya no sé en quién confiar. Puedes confiar en mí, dijo Knox. Tu padre lo hizo. O si quieres confiar en alguien que tiene un cargo con autoridad, prueba con el doctor Sayed. Puedes confiarle tu vida. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir? Ella dudó, pero después dijo. Vio algo en mis fotografías de la cámara inferior, dijo, tras un momento de duda. Estoy segura de que vio algo. Y después desaparecieron algunos libros de sus estantes. Knox frunció el ceño. ¿Y crees que los ocultó para evitar que los relacionaras con algo? Tal vez. Créeme, Gaille, si es así, no habrá sido para detenerte a ti, sino a Yusuf. Vayamos a verlo. Ella negó con la cabeza. No está. Lo llamaron del Cairo, y su casa está cerrada. Entonces nos viene muy bien contar con Rick, dijo sonriendo Knox. Tiene un talento que podemos utilizar. Capítulo 33. Primero. A Ibrahim su valor, nunca destacable, le había fallado por completo desde que Nicolás apretara el filo del cuchillo contra su garganta. Era más fácil ser valeroso en sueños. Había sido obligado a llamar a la oficina diciendo que estaba enfermo y luego a escribir y firmar múltiples permisos con el papel timbrado del XA autorizando una excavación en el desierto occidental, a pesar de ser una zona que estaba fuera de su jurisdicción. Desde entonces, lo habían obligado a permanecer junto a su teléfono para el caso de que Nicolás tuviera problemas y él tuviera que verificar su firma. No lo habían dejado solo. Manolis y Sofronio, piloto y copiloto de Nicolás, estaban con él. Habían cerrado con llave todas las puertas y ventanas que daban al exterior, se habían guardado las llaves y confiscado su móvil. Cada vez que se levantaba lo seguían a todas partes, a su dormitorio e incluso al baño. Sofronio hablaba el árabe suficiente para escuchar sus conversaciones cuando sonaba el teléfono con el dedo preparado para cortar la comunicación si Ibrahim intentaba cualquier truco. Con el corazón apesadumbrado, Ibrahim miraba por la ventana Nicolás y sus hombres estaban claramente decididos a robar un tesoro de valor incalculable en Sigua. Ibrahim había dedicado su vida a la historia de Egipto, y sin embargo ahora estaba ayudando a aquellos gánsteres a expoliarla. Se volvió de forma brusca y se dirigió a su oficina. Manolis lo siguió. Solo voy a buscar mi trabajo, suspiró Ibrahim. A pesar de eso, Manolis fue tras él. Ibrahim cogió unos papeles del cajón superior, pero se fijó en la cerradura al salir. La llave estaba por el lado de dentro, como había pensado. Salió con Manolis, y luego se dio la vuelta. Mi bolígrafo. Dijo. Manolis esperó mientras Ibrahim volvía a su despacho, cogía un grueso bolígrafo rojo de su escritorio y lo levantaba para que el otro lo viera. Su corazón comenzó a latir alocadamente y se le secó la boca. Su vida sedentaria lo había convertido en un inútil. Puso la mano sobre la puerta de su despacho diciéndose que ese era el momento. Su mente lo impulsaba a cerrar la puerta de un portazo y girar la llave, conseguir ganar algo de tiempo, redimirse. Pero su mano no le obedeció. Perdió el valor y salió. Su corazón recuperó la quietud. La adrenalina disminuyó. Sintió una urgente necesidad de orinar. Agachó avergonzado la cabeza ante la realidad de su propio carácter. Un cobarde, un fracaso, un don nadie. La vida de un hombre era un don de ala. ¿En qué desperdicio había convertido la suya? Segundo. al-Hamam. Dos picos gemelos conectados por una estrecha colina rocosa más baja. Pendientes abruptas de arena que caían como pirámides a cada lado. En su falda derecha había un lago de agua dulce, rodeado de juncos y vegetación. La gibosa luna brillaba sobre las aguas agitadas por los insectos y por los peces que los cazaban. Los murciélagos soltaban chillidos mientras dejaban sus cuevas de erosionada piedra caliza para alimentarse a placer en los bosques cercanos. Nicolás dispuso sus vehículos en un semicírculo en torno a la base de la colina para ocultar su actividad. No era precisamente una zona transitada. Al fin y al cabo, se encontraban 10 kilómetros al norte de Siwa, y a tres de la carretera o pueblo más cercano. Supervisó la descarga del material que había sido adquirido por Gavarmo Unini recogido en el Cairo por Basileos, y la distribución de palas, picos, linternas y armas. Le ordenó a Leónidas que llevara consigo uno de los AK-47 y subiera al contenedor, para establecer un turno de vigilancia. La luz de la luna le brindó a Mohamed suficiente luz para trabajar. Removió grandes cantidades de arena del desierto con la excavadora y la iba amontonando detrás. El vehículo se inclinaba gradualmente hacia adelante, de manera que tenía que retroceder y luego cavar una rampa para seguir profundizando. La colina era como una iceberg, ocultaba la parte más dura bajo la arena. Al cabo de tres horas, la excavadora había sido engullida casi por completo por el pozo que había hecho. Pero seguía sin encontrar nada. Nicolás y sus hombres miraban, al principio nerviosos, pero su interés había decaído a medida que las horas pasaban sin resultados positivos. De vez en cuando, Nicolás le pedía a Mohamed que hiciera una pausa para examinar la roca descubierta. Mohamed miraba a su alrededor durante esos intervalos. Las dunas eran tan frías y blancas que parecían de nieve. Leónidas bajó de su puesto de centinela sobre el contenedor quejándose del frío que hacía. Nadie subió a reemplazarlo. Los hombres se encogieron de hombros y siguieron fumando sus cigarrillos. Mohamed llenó otra vez la pala de la excavadora y la vació por detrás. La arena cayó como una cascada por los montículos, haciendo un ruido como de lluvia. Su mente estaba agotada y confundida por el cansancio. El pozo se había hecho tan grande que podía imaginar que estaba acabando su propio acceso al infierno. Nicolás alzó la mano para indicarle que detuviera una vez más la máquina, y luego avanzó con su padre para inspeccionar la piedra caliza. Sacudió, frustrado, la cabeza, y pateó la arena con furia. Mohamed intentó no mostrar su alegría. Su mayor esperanza era obedecer órdenes sin encontrar nada. Nicolás caminó cansinamente por la zanja abierta y se acercó a él. Mohamed bajó la ventanilla. Ya basta, dijo Nicolás. No hay nada. Tenemos que irnos. Mohamed hizo un gesto hacia el gran pozo que había excavado. ¿Lo vuelvo a tapar? Nicolás negó con la cabeza. El viento lo hará por nosotros. Como quiera. Mohamed miró por encima del hombro para salir de la zanja. Estaba tan cansado que olvidó cambiar de marcha y dio un salto adelante, golpeando la roca de la ladera con la pala. Una plancha de arena solidificada se rompió y cayó. Sacudió la cabeza, irritado, mientras retrocedía. Se oyó un grito de excitación y luego algunos más. Los griegos se habían reunido en torno a la roca, con sus linternas encendidas. Mohamed se puso de pie en la cabina. Apenas podía distinguir una tersa roca de mármol rosa, del tamaño de una mano extendida. Sintió que se le detenía el corazón. Fuera lo que fuese lo que estaban buscando aquellos hombres, él acababa de encontrarlo. Tercero. La casa del doctor Sayed estaba oscura y tranquila. Las ventanas se encontraban cerradas, al igual que la puerta principal. Rick sacó su alambre de acero y enseguida estuvieron dentro. Esto no me gusta, dijo Gaile nerviosa. Confía en mí. Ali es un amigo. Lo entenderá. Busquemos esos libros. Fue Rick quien los encontró, debajo del colchón del doctor Sayed. En total eran cinco volúmenes. Cogieron uno cada uno y hojearon sus páginas. Gaide se detuvo en un dibujo de alhamam Mira. exclamó, poniéndolo sobre la cama. La silueta de las colinas es la misma que en el mosaico. Y en la pintura de Wetpawet, dijo Knox. Gaide lo miró sorprendida. ¿También has estado allí? Hemos estado en todas partes, cariño, sonrió Rick. El guardián del secreto, murmuró Knox. Entonces ahora sabemos qué era la localización de la tumba que los soldados construyeron para Alejandro con todos los tesoros todavía dentro. La localización exacta, agregó Rick, señalando los dos salientes rocosos ubicados precisamente entre las rodillas abiertas de Aquilos y los pies abiertos de Huapawet, entre los cuales estaban clavadas una espada y un estandarte, respectivamente. Gaile inspiró nerviosa. No la miró. ¿Qué? preguntó. Le pedí a Ibrahim que me enviara una copia de estos libros, y después llamaron para que Elena fuera a Alejandría. Y Alia El Cairo. ¿No crees que alguien puede estar intentando algo, verdad? No lo sé, dijo Knox sombrío. Pero creo que deberíamos asegurarnos. Capítulo 34. Primero. Era muy tarde, por lo que Knox condujo despacio su jeep hasta salir del pueblo, y aceleró una vez que alcanzaron el camino en el desierto, con la vieja suspensión chirriando y quejándose mientras ellos daban tumbos y se golpeaban. El aire helado soplaba a través de las rendijas de las puertas y los conductos de ventilación. Rick estaba detrás, agachado entre los asientos delanteros, mientras que Gaide se calentaba las manos debajo de las axilas. «Debemos de estar locos». Dijo tiritando. ¿Por qué no vamos por la mañana? No podemos arriesgarnos. ¿Arriesgarnos a qué? Se quejó. Aunque alguien conociera el emplazamiento de la tumba, no puede saquearla por las buenas. Créeme. Los dragones harán exactamente eso, si el premio es lo suficientemente importante. ¿Pero lo es? Quiero decir, seguro que serán descubiertos. ¿Se arriesgarían a que se les condene internacionalmente o a acabar en prisión solo por conseguir algunas de las riquezas dignas de Alejandro? Tal vez no sea eso lo que buscan. Quizás haya más. ¿Cómo qué? Preguntó Rick. Solo hay una cosa por la que lo arriesgarían todo. Vamos, tío, larga el rollo. Trabaumis quiere que Macedonia sea independiente. Eso solo sucederá con una guerra a gran escala. Él lo sabe. Pero las naciones no van a la guerra porque sí. Necesitan una causa. Algo más importante que ellas mismas en lo que puedan creer. Los judíos seguían el arca de la alianza a la batalla. Los cristianos siguieron la cruz verdadera. Si fueras macedonio, ¿qué seguirías? El cuerpo de Alejandro, respondió Gaille, anonadada. El dueño del mundo, inmortal e invencible, remarcó Knox. Pero eso no es posible, arguyó Rick. Alejandro estuvo expuesto en Alejandría durante cientos de años después de la muerte de sus soldados. ¿De verdad? Claro, dijo Gaide. Julio César visitó su tumba, además de Octavio y Caracalla. Knox sacudió impaciente una mano. Gracias por la lección de historia, amigos, dijo, pero pensad desde otra perspectiva por un instante. Imaginad que sois Ptolomeo estableciéndose en Egipto. Llegan noticias de que esos soldados bastardos han robado el cuerpo de Alejandro. Tú necesitas ese cuerpo. Es lo único que le da legitimidad a tu reinado. Sales en su búsqueda. Pero cuando los atrapas, no hay ni rastro, Alejandro, y los soldados se han suicidado todos. ¿Qué demonios haces entonces? ¿Un doble? Rick frunció el ceño. ¿Sugieres que usó un doble? Es una posibilidad, ¿no? Además, Ptolomeo ya había usado un señuelo una vez para enviar a pérdicas en la dirección equivocada. Seguramente se le ocurriría la misma idea. Pero Alejandro era el rostro más famoso de la antigüedad, se quejó Daile. Ptolomeo no podía embalsamar a un sustituto y esperar que nadie se diera cuenta. ¿Por qué no? Recuerda que no había televisión. Ni fotografía. Solo la memoria y el arte, y todo eso idealizado. Mira, Ptolomeo mantuvo a Alejandro en Memphis durante 30 o 40 años antes de trasladarlo a Alejandría. Eso ha desconcertado durante décadas a los arqueólogos. ¿De verdad crees que tardó ese tiempo en construir una tumba adecuada? ¿Y no será que Ptolomeo retrasó el traslado deliberadamente para tener un gran espectáculo oficial para la sucesión de su hijo? Diablos, tal vez esa sea la razón. Puede que Ptolomeo no quisiera arriesgarse a llevar el cuerpo a una ciudad griega porque al fin y al cabo no era Alejandro, y tenía que esperar hasta que todos los que lo habían conocido hubieran muerto o fueran demasiado viejos como para recordar qué aspecto tenía. Estás soñando. ¿De verdad? Tú misma me has enseñado la pintura. ¿Qué pintura? En la antecámara de la tumba macedonia, de Atilos con apeles de cos. Dime una cosa, ¿por qué el retratista personal de Alejandro perdería su tiempo con un humilde soldado? ¿No será que Aquilos estaba suplantando a Alejandro? Me refiero a que nunca encontramos su cuerpo en Alejandría, ¿verdad? Y viste el mosaico. Aquilos era bajo y menudo con cabellos rojizos. Describe ahora a Alejandro. No, dijo Gaille débilmente. No puede ser. Pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Knox lo leyó en su rostro. ¿Qué? Preguntó. Dime. Es solo, dijo, que siempre me pareció extraño que Kelonimus enterrara a sus compañeros en el barrio real. Era el corazón del poder de Ptolomeo. Llevarlos allí hubiera sido suicida. A menos que. Kelonimus escribió en la inscripción codificada de Alejandro que había jurado reunir a los 33 en la muerte al igual que lo estuvieron en vida. Si estás en lo cierto, quiero decir, si realmente Aquilos fue enterrado suplantando a Alejandro en Alejandría, entonces la Necrópolis estaría tan cerca como que lo mismo podía haberlo estado de los otros 33 escuderos. Ese habría sido su esfuerzo para reunirlos. Knox apretó el acelerador a fondo. El jeep salió rugiendo por la arena. Segundo. Elena observaba atónita mientras Mohamed quitaba la arena de la placa de mármol y colocaba los dientes de la pala entre la parte superior del mármol y el dintel de piedra caliza, y luego la hacía caer hacia adelante. Cerró los ojos mientras caía, horrorizada por semejante vandalismo, pero la arena era suave y no se rompió. Sin embargo, estaba más decidida que nunca a vengarse, aunque también necesitaba ver lo que había dentro. Lo mirase por donde lo mirase, aquel era el culmen de su carrera. Todos llevaban linternas e iluminaron el interior de la negra boca. Una serie de escalones casi por completo sumergidos bajo la arena conducían a un corredor apenas lo suficientemente alto y ancho para que dos hombres estuvieran de pie juntos. Elena siguió a Nicolás y a Philip mis unos 50 pasos, hasta que el corredor se abrió a una cavernosa cámara, pero al hacer brillar sus linternas, pronto se dieron cuenta de que estaba vacía, excepto por el polvo y algunos restos. Un cántaro roto. Una ánfora de arcilla el mango de una daga, los huesos y las plumas de un pájaro, seguramente atrapado allí desde hacía siglos. Pero los muros hacían que valieran la pena los esfuerzos realizados para encontrar aquel lugar. La piedra había sido elegantemente esculpida, como si fueran las estaciones de un via crucis, con escenas de la vida de Alejandro en relieve, adornadas con elementos reales. En el primero, a la izquierda, Alejandro era un niño haciendo muecas en su cuna mientras estrangulaba serpientes como Heracles, y era evidente que alguna vez había habido allí serpientes de verdad, aunque el tiempo las había desintegrado, dejando solo sus pieles, delgadas como obleas, en sus puños apretados. En el segundo, montaba a su famoso caballo, bucéfalo, apartándolo de su propia sombra, para tomarlo mejor. En el tercero aparecía conversando con otros jóvenes y un anciano, quizás Aristóteles, leyendo en lo que en algún momento habría sido un rollo de pergamino, pero que se había desmigajado a sus pies. El cuarto mostraba a Alejandro a caballo arengando a sus tropas en la batalla, seguramente contra alguna ciudad estado griega o contra los bárbaros del norte. En el quinto se encontraba ensartando una jabalina en el pecho de un soldado persa armado con un hacha de bronce. Después estaba el famoso nudo gordiano. La leyenda prometía el dominio sobre toda así a la persona que pudiera desatarlo, aunque fuese imposible hacerlo. Una contradicción que Alejandro había resuelto con su habitual rapidez, cortando la cuerda, representada aquí por un tronco de madera tallado, con un extremo enroscado en torno al yugo de metal de una carroza y el otro anclado dentro de un hueco en la roca. En la siguiente escena estaba consultando el oráculo de Amón, donde el sumo sacerdote le aseguraba su propia divinidad. Y así continuaba sus victorias, sus derrotas y su lecho de muerte, todo hermosamente esculpido. La última escena mostraba su espíritu ascendiendo una montaña para sumarse a los otros dioses, quienes lo recibían como a un igual. Las luces de las linternas jugaban entre los hipnóticos relieves, creando sombras que se extendían, bailaban, ocultaban y saltaban con vida propia, después de 2.300 años. Nadie se atrevía a hablar. Porque aunque este era un hallazgo importante, no estaban allí por él, no era lo que estaban buscando. O los soldados nunca habían llegado hasta allí con el cuerpo de Alejandro o alguien había llegado antes que ellos. No puede ser, murmuró Nicolás, apretando el puño. No me puedo creer toda esta mierda. Todo nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo. Soltó un ininteligible grito de frustración, dándole una patada al muro. Elena ignoró su rabieta y se agachó a los pies de la montaña por la que ascendía el espíritu de Alejandro. Hay una inscripción, le dijo a Dragonis. ¿Qué dice? Limpió el polvo y acercó la linterna en ángulo para acentuar las sombras y poder ver con más claridad. Sube a los lugares secretos del cielo, Alejandro, tradujo en voz alta, mientras aquí tu pueblo llora de pena. Aquí hay otra, dijo Costis, señalando con su linterna la base del relieve del niño Alejandro estrangulando las serpientes. Tragaumis tradujo esa por sí mismo. Tú no conoces los límites de tu fuerza, Alejandro. No sabes qué o quién eres. Miró con expresión dubitativa a Elena. ¿Esto te dice algo? Es de la Ilíada, ¿no? Tragaumis asintió. Ambas lo son. ¿Pero por qué están aquí? Elena se inclinó junto a otra escena que representaba una encarnizada batalla. Escudo contra escudo, lanza contra lanza. Fue estruendoso el clamor cuando los escudos chocaron unos contra otros en un grito de muerte, en un grito de triunfo de víctimas y verdugos, y la tierra se tiñó de rojo con la sangre. Dragoumis estaba junto al nudo gordiano utilizando su linterna y la de costis para ver mejor. El que desate el nudo que ata este yugo será el amo de toda Asia. No hables de huir porque no te escucharé, dijo Elena. Yo pertenezco a una raza que no conoce ni la deserción ni el miedo. Siguieron recorriendo los muros, descifrando las inscripciones. Cuando terminaron, Elena miró a Dragounis. ¿Qué opina? Creo que necesitamos más. De pronto, un fuerte golpe procedente del exterior resonó en el corredor. El suelo se sacudió, cayó polvo de los muros. Nicolás miró a su alrededor, y luego cerró los ojos furioso, consciente de lo que sucedía. Mohamed murmuró. Tercero. Mohamed se dio cuenta de repente de que tenía una oportunidad. Todos los griegos habían entrado en la colina. La curiosidad se había apoderado de ellos. Él había esperado un minuto o dos, temiendo que alguno se diera cuenta de su error y saliera. Como nadie salía, su valor aumentó. Si podía encerrarlos, le daría tiempo para ir a Siwa y avisar a la policía. Todos irían a la cárcel durante años, y ya no podrían hacer nada contra Laila ni vengarse. Su primera idea fue la de bloquear la entrada con uno de los vehículos, pero ninguno poseía el tamaño adecuado. Decidió, entonces, volver a sellar la entrada con la plancha de mármol y luego taparla con arena. Hizo deslizar los dientes de la excavadora por debajo e intentó levantarla. Pero era tan pesada que las ruedas traseras se alzaron del suelo, y el mecanismo hidráulico se detuvo con un chirrido, la pala se deslizó hacia un lado y cayó pesadamente. Se maldijo. Tenían que haber oído el ruido. Se oyeron gritos de alarma desde el interior. Era demasiado tarde para echarse atrás. Retrocedió un poco, y luego aceleró hacia adelante, usando el impulso para levantar la plancha de mármol. Uno de los griegos apareció en la abertura justo en el momento en que él la colocaba con precisión en su sitio. Mohamed se sintió exultante mientras amontonaba arena contra ella. El mármol rosado pronto desapareció, aprisionándolos a todos en el interior. No podía creer que hubiese resultado tan sencillo. Nur tenía razón. Siempre decía que si te enfrentas a tus demonios puedes conquistar cualquier. Se oyó una explosión amortiguada. Luego una segunda. Mohamed observó paralizado como un cono de arena desaparecía delante de él y se hacía más grande y profundo. Apareció un pequeño agujero negro. Un hombre subió por ahí. Mohamed hizo girar la pala en su dirección, pero el hombre la esquivó con facilidad, y luego apuntó al rostro de Mohamed con su AK-47. El constructor quitó las manos de las palancas y las levantó, totalmente sorprendido. Dos hombres más salieron por el boquete y luego un tercero. Pensó en la en lo que podría sucederle, y se sumió en la desesperación. Más hombres salieron arrastrándose como ratas. Costis abrió la puerta de la cabina, apagó el motor y quitó las llaves. Por último apareció Nicolás, sacudiéndose las mangas y los pantalones. Si alguno de mis hombres supiera cómo conducir esta máquina, ahora estarías muerto. ¿Entiendes? Dijo. Sí. Tienes una hija, dijo. Su vida depende de nuestra buena voluntad. ¿Entiendes? Sí. ¿Cooperarás? Sí. Hizo un gesto de asentimiento a Costis, que regresó con un par de esposas. Cerró un extremo en torno al volante y el otro en la muñeca izquierda de Mohamed, permitiéndole suficiente movilidad como para mover las palancas, pero no tanta como para escapar. Colocó la llave en un llavero que llevaba en la cintura. Después frunció el entrecejo y miró por encima de su hombro en dirección a las dunas. Transcurrieron unos segundos hasta que Mohamed pudo oír lo que le había alertado. El ligero ronroneo de un motor que se acercaba desde Siwa. Costis miró a Nicolás, quien alzó la mano pidiendo silencio. El ruido se apagó momentáneamente, para volver a oírse con más intensidad. Nicolás hizo un gesto de desagrado. Era muy temprano. Nadie estaría conduciendo en el desierto a menos que tuviera un propósito muy claro. ¿Quieres que vaya a echar un vistazo? Preguntó Costis. Sí, dijo Nicolás. Costis hizo una señal a Leónidas, Bastián, Basileios y Dimitris para que le acompañaran. Agarraron sus armas y corrieron a los cuatro por cuatro. Capítulo 35. Primero. La arena estaba cubierta de antiguas huellas y marcas de neumáticos. Knox las usó como si fuera un surfista sobre la cresta de una ola, lo que provocó que los tres saltaran en sus asientos. Gaille, por orgullo, no quería hacer ningún comentario, a pesar de que el cinturón de seguridad del asiento del acompañante estaba roto desde hacía años y Knox tenía que usar el brazo con frecuencia para sostenerla en su asiento. La vieja suspensión del Jeep crujía y se quejaba. Knox redujo la velocidad, giró y emprendió la ascensión a una duna, forzando el viejo motor en los últimos metros. Al coronar la cresta, la arqueóloga pudo distinguir la familiar silueta de Bir al-Hamam al frente. Al instante se encontraron descendiendo en un ángulo tan oblicuo que las dos ruedas del lado derecho se levantaron por un momento del suelo, balanceándose en el aire. Knox mantuvo a Gaide en su asiento hasta que volvieron a estar sobre las cuatro ruedas. Ella le sonrió. Entonces él miró por el espejo retrovisor, con un claro gesto de preocupación. Gaide se giró y vio un cuatro por cuatro acercándose rápidamente, con las luces apagadas, intentando evidentemente no ser detectado. ¡Qué demonios! murmuró Rick. Son esos condenados griegos, dijo Knox. Se apresuró en el descenso de una duna, ganando velocidad para volver a subir por la ladera opuesta. Volaron sobre la cima y rebotaron al otro lado, con el motor rugiendo a lo largo del valle arenoso. Hay otro más, anunció Rick, mientras otro 4x4 aparecía en la cima de la duna, a la izquierda, y se dejaba caer por la ladera, obligando a Knox a esquivarlo, con las ruedas lanzando una lluvia de arena que casi los obliga a detenerse. Cambió de marcha y volvió por donde habían venido, pero el jeep no podía competir con los 4x4. Se acercaron inexorables y se pusieron uno a cada lado, haciéndole señas para que se detuvieran. Knox dio un volantazo y giró de golpe a la izquierda, lo que obligó al otro conductor a pisar el freno, enrojeciendo la arena un momento por la fricción, bajo la temblorosa parte trasera del 4x4. Subió rugiendo otra duna, pero la inclinación era demasiada y la arena muy blanda. Las gastadas llantas perdieron tracción y comenzó a deslizarse hacia abajo. Knox dejó de resistirse, permitiendo que la gravedad los arrastrara, y luego hizo girar el jeep chocó lateralmente con un 4x4 que apareció por su derecha, de forma que las ruedas se despegaron del suelo. Volvió a golpearlo, esta vez con más fuerza, haciendo que cayeran de lado y dejaran un breve surco en la arena antes de quedar boca abajo. Gaide gritó y alzó las manos para proteger su cabeza mientras Knox intentaba sostenerla en su asiento, pero la inercia fue demasiado para él, y se golpeó con fuerza contra el parabrisas. Se detuvieron. Gaide se sentía mareada. Se abrió la puerta del lado del acompañante. Apareció un hombre de pie, apuntándole con una K-47 a la cara. Ella lo miró atontada. Él le hizo señas para que saliera. Intentó obedecerle, pero las piernas no le respondían. Él la agarró por el pelo y tiró de ella con violencia hacia afuera, ignorando sus gritos de dolor. Knock se arrastró tras ella, preparándose para atacar al hombre, pero otro de los griegos lo esperaba oculto y lo golpeó en la nuca con la culata de su arma, haciéndole caer de tara en la arena. Rick fue el siguiente en salir, con las manos sobre la cabeza y una expresión acobardada. Pero era solo una estratagema. Su primer golpe derribó a uno de los griegos de costado. Rick le arrebató el AK-47 y lo dirigió hacia el segundo hombre, con su dedo dispuesto a apretar el gatillo. Pero no pudo hacerlo. Una explosión amarilla brotó del arma del segundo hombre. Sonó el tableteo del arma automática y en el pecho de Rick apareció una mancha roja. Luego se derrumbó de espaldas sobre la arena, mientras dejaba caer su AK-47. Rick. Gritó Knox, arrastrándose hacia su amigo. Por Dios, Rick. Joder, amigo, musitó Rick, intentando alzar la cabeza. ¿Qué diablos? No hables, rogó Knox. Aguanta. Pero era demasiado tarde, sus heridas eran demasiado graves. El cuello se relajó y su cabeza cayó inerte hacia un lado. Knox se volvió con odio en su corazón, decidido a todo, pero el griego armado lo estaba mirando con total indiferencia. Escupió con desprecio sobre la arena, indicando que eso era todo lo que la muerte de Rick significaba para él, y luego apuntó con su arma al pecho de Knox. "Las manos detrás de la cabeza", ordenó, "os pasará lo mismo a ti y a la chica". Knox lo miró con furia, pero no podía hacer nada. Se juró en silencio que vengaría la muerte de Rick. Luego entrelazó las manos detrás de la cabeza, mientras otro de los griegos lo ataba de pies y manos. Segundo. Ibrahim no podía dormir. Yacía despierto, pensando con amargura desde hacía horas. Cada vez que conseguía una cierta tranquilidad, sufría otro espasmo de vergüenza. Había dedicado toda su vida al estudio del antiguo Egipto. Ser cómplice del saqueo de una tumba, y no cualquier tumba. Mancharía el apellido Beyumi para siempre. No podía permitir otra mancha más sobre su honor. No podía. Sin embargo, cada vez que se sentaba resuelto a hacer algo, le fallaban los nervios. No era un hombre. ¿Y qué podía hacer? Le habían quitado el móvil, el teléfono que había junto a su cama, los cables del modem. Habían cerrado con llave puertas y ventanas se levantó una vez más y se dirigió a la puerta del dormitorio luego volvió a por su bata respirando tres veces para infundirse valor y abrió la puerta manolis estaba dormido sobre un colchón en el pasillo ibrahim permaneció inmóvil y esperó a que su corazón dejara de latir con furia alzó la pierna izquierda por encima de manolis una de las maderas del suelo crujió debajo de la alfombra ibrahim se quedó petrificado manolis abrió los ojos Ibrahim podía ver el luminoso blanco de sus córneas. ¿Qué está haciendo? Grunó. Mi estómago, dijo Ibrahim. Necesito mis pastillas. Espere. Voy con usted. No es necesario, yo. Voy con usted. Tercero. Los dos, cuatro por cuatro, se detuvieron delante de Nicolás con un chirrido de los frenos y salpicando arena. Bastián abrió de golpe la puerta trasera del primer vehículo y arrastró dos figuras hasta la arena. La primera era un desconocido sin vida, envuelto en una manta, con el pecho destrozado, un amasijo de carne inerte. Después la chica, gaille, mareada y pálida, con las muñecas y los tobillos atados con una cuerda. Esta miró a su alrededor aterrada, y sus ojos se fijaron en alguien detrás de Nicolás. Elena. Gritó con tono lastimero. ¿Cómo has podido? Porque es una patriota, replicó con frialdad Nicolás, mientras Elena guardaba silencio. Costis estaba arrastrando a otro hombre desde la parte trasera del otro coche. Este alzó furioso la vista de la arena. Knox. Nicolás se sintió, de pronto, ligeramente mareado, como si hubiera comido algo que le hubiera sentado mal. Había algo en aquel hombre que le causaba una total indefensión. La mirada de Knox fue más allá de Nicolás, hasta donde su padre se encontraba de pie. Ah. exclamó con desprecio. Un vulgar ladrón de tumbas. Me temo que esta tumba no es precisamente vulgar, respondió Dragomys sin inmutarse, como sospecho que sabrá muy bien. ¿Ya la han encontrado entonces? No pudo evitar preguntar Gnox. Todavía no, reconoció Dragomys. ¿Todavía no? Nicolás frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que todavía no? No hay nada ahí dentro. Dragomys miró con amargura a su hijo. ¿No has aprendido nada de ese hombre, Keonimus? Le preguntó impaciente. ¿De verdad crees que es el tipo de persona que entregaría su secreto más grande al primer intento? Señaló a Gaille, y después les dijo a sus hombres. Ella comprende su mente mejor que cualquier otro. Llevadla dentro. No lo hagas, Gaille, dijo Knox tranquilo. No les digas nada. Tragaumis se volvió hacia él. Sabe que soy un hombre de palabra. Permítame entonces hacerle una oferta. Si ustedes me ayudan a encontrar lo que estamos buscando, prometo que los dejaré en libertad. Ya. Yeah. Exclamó Knox furioso. Después de todo lo que hemos visto. Créame, Daniel, si encontramos lo que estamos buscando, cuanto más hablen ustedes dos, mejor para nosotros. ¿Y si nos negamos? Dragoumis se encogió de hombros ligeramente. ¿Realmente quiere saber la respuesta a esa pregunta? Nicolás mantuvo la mirada fija en Knox, mientras este dudaba sobre qué responder. Estaba claro que todavía estaba furioso por lo que le acababa de suceder a su amigo y que estaba esperando una oportunidad para vengarse. Se volvió para prevenir a su padre, pero este le hizo callar con una severa mirada, como si supiera perfectamente qué estaba pensando. Se encogió de hombros y se giró otra vez hacia Knox, que seguía debatiéndose consigo mismo, con su conciencia pero echó una mirada a Gaille, a su rostro ceniciento de miedo y empapado en lágrimas que le rogaba en silencio que no hiciera ninguna tontería. Entonces parpadeó, suspiró y dejó a un lado, momentáneamente, su odio. De acuerdo, dijo. Haremos lo posible. Bien, asintió Dragonis. Se volvió hacia Costis. Desátales los tobillos, pero no las muñecas. Y a él no le pierdas de vista, añadió, señalando a Knox con un gesto. Es más peligroso de lo que parece. Costis asintió. Lo sé, dijo. Cuarto. Ibrahim y Manolis se dirigieron juntos escaleras abajo. La alfombra era mullida, pero Ibrahim tenía heladas las plantas de los pies. Se miró los pies, casi esperando verlos brillar como diamantes de un azul helado. Sofronio roncaba en el sofá. Cuando Manolis encendió la luz, se sentó, desorientado por el sueño, para luego insultar a Manolis en griego y taparse la boca dando un enorme bostezo. Ibrahim hizo aspavientos mientras buscaba en los cajones de su cocina, cerrando apagadores, murmurando. Oyó a los dos griegos conversar. Su griego era tan gutural que no podía entender ni una palabra, pero por el modo en que lo miraban. No las encuentro, dijo en tono alegre. Deben de estar en mi escritorio. Se dirigió rápidamente hacia su despacho. Sofronio y Manoli seguían conversando. Era ahora o nunca. Ibrahim echó el peso del cuerpo hacia adelante y comenzó a correr. Quinto. ¡Muévete, maldita sea! ordenó Costis, golpeando a Knox en la base de la columna vertebral con la culata de su AK-47. Knox lo miró furioso por encima del hombro. Vas a pagar lo que le hiciste a Rick, le prometió. Pero Costis lanzó una apagada risa y lo golpeó aún más fuerte. Y a decir verdad, Knox no estaba en posición de amenazar a nadie. Caminando por el oscuro pasadizo en dirección al interior de la colina, con el parpadeo y el brillo de las linternas por todas partes, teniendo que agacharse para evitar que su cabeza rozara con el techo, estaba seguro de que no se dirigía hacia la tumba de Alejandro, sino hacia la suya, y también a la de Gaille, a menos que pudiera, de alguna manera, cambiar aquella situación. El corredor terminaba de forma abrupta. Evidentemente, los griegos ya habían estado allí, puesto que no mostraron sorpresa alguna al ver los maravillosos relieves de los muros. Pero para Knox eran tan impresionantes que por un momento casi olvidó su situación. Sus muñecas seguían atadas, pero por delante del cuerpo. Cogió una linterna de uno de los griegos, y luego se acercó a un relieve en el que Alejandro dirigía un ataque. Gaide se aproximó también, y luego Elena y Dragomys, como si fueran cuatro académicos discutiendo sobre un misterioso objeto. Gaide se agachó para traducir la inscripción. Entonces pala Atenea le dio el valor para que pudiera vencer a los otros. El fuego brillaba como el sol del verano en su escudo y su yelmo. Se giró hacia Elena. ¿Es así como lo ha traducido? Más o menos, coincidió Elena. Después añadió, con un tono de incertidumbre. Es de la Ilíada, ¿no? Sí, asintió Gaide. Algo modificado, pero sí que lo es. Elena asintió más segura. Ciertamente parece ser Homero, dijo. Todas las inscripciones son de la Ilíada. No todas, corrigió Dragomis, señalando al nudo gordiano. El nudo gordiano no estaba en la Ilíada. No, admitió Knox. Se acercó y se agachó a leer la inscripción. El que desate el nudo que ata este yugo será el amo de toda Asia. Bufó miró a Dragounis. Nos ha dado su palabra, ¿verdad? Insistió. Sí, dijo Dragounis. Bien, dijo Knox. Se encaminó hasta el panel en que aparecía Alejandro matando al persa y cogió el hacha de bronce con ambas manos. Estaba fría al tacto, y era sorprendentemente pesada. Detenerlo, Gritó Nicolás. Esté quieto, dijo Dragounis enfadado. Nox se acercó con el hacha hasta el nudo gordiano y la dejó caer con fuerza, haciendo saltar astillas de la madera. Volvió a golpear dos veces más. Los hachazos hacían cosquillar los dedos y las manos. Pero el instrumento cumplió su trabajo, porque el antiguo madero se partió en dos. Una parte permaneció inmóvil, la otra se deslizó como una serpiente fugitiva por la pared de piedra, atada a una especie de contrapeso. Se oyó un ruido sordo, como de objetos arrastrándose, luego silencio. Esperaron expectantes, pero transcurrieron los segundos sin que sucediera nada. ¿Es eso todo? Se burló Nicolás. Espero que no creas que. Y de repente comenzó. Un grave tronar en la roca por encima de sus cabezas que se intensificó poco a poco, haciendo caer polvo del techo y provocando vibraciones en el suelo. Todos alzaron la vista, y luego se miraron atemorizados, preguntándose qué habría sido. El ruido se detuvo. Volvió a hacerse el silencio. Todos se encogieron de hombros, comenzaron a relajarse y griega. El muro situado a la derecha de Knox estalló de repente. Esquirlas de piedra volaron en todas direcciones. No tuvo tiempo de reaccionar. Dejó caer el hacha y se arrojó al suelo arrastrando consigo a Gaille, protegiéndole el rostro contra su pecho mientras los fragmentos de roca caían y arañaban sus piernas y su espalda, rozándole el cuero cabelludo, dejando a su paso el palpitante escozor de un rastro de sangre. Todo terminó casi antes de que se dieran cuenta de lo que sucedía. Las piedras recobraron su inmovilidad, el estruendo se apagó, dejándoles un pitido en los oídos. Todos comenzaron a murmurar, a toser y a ahogarse con el polvo y la piedra pulverizada, mirando para comprobar si estaban heridos. Uno de los griegos maldecía, pero sin demasiada convicción, como si solo se hubiera torcido una muñeca o un tobillo. Aparte de eso, y algunos cortes y magulladuras de poca monta, parecía que habían tenido suerte. Knox tardó un momento en darse cuenta de la oportunidad de escapar que se les presentaba. Pero al mirar a su alrededor vio que Costis le sonreía, como si le hubiera leído el pensamiento, y le apuntaba con su arma. Knox se levantó, ayudando a Gaide. Alguien cogió una linterna y la apuntó hacia donde había estado la pared, y en la que ahora, en el centro, aparecía un agujero como una boca abierta. Más allá, todo era oscuridad, lo que indicaba un espacio todavía más grande, además del brillo de objetos metálicos en el suelo. Se acercaron poco a poco, pisando con cuidado sobre la piedra caliza pulverizada, regada de fragmentos de piedra más dura, de mármol, que crujían bajo sus pies. Knox alzó la vista hacia el respiradero circular que se elevaba casi vertical por encima de él, adentrándose en la colina hasta desvanecerse en la oscuridad. El corte del nudo gordiano debía de haber desencadenado un desprendimiento. Pero continuó su marcha, y pronto estuvo al otro lado, donde otros asuntos atrajeron su atención. El pasadizo serpenteaba de izquierda a derecha, protegiéndolo de la explosión provocada por la caída de las rocas. Luego comenzaba a ampliarse, como un embudo. Habían nichos cavados en los muros, y en ellos estatuas de alabastro pintadas, la escala real, de ninfas y sátiros, un caballo rampante, Dionisio en un triclinio con la cabeza echada hacia atrás, bebiendo de una copa, coronado con hojas de parra y rodeado de gordos racimos de uvas púrpura. Pasaron delante de otros objetos. Vasijas áticas marrones, rojas y negras, pintadas con escenas de la vida de Alejandro. Demasiado toscas como para ser obra de Kelonimus, tal vez fuesen los tributos personales de los propios soldados. Un modelo de madera de un carro, varias figurillas de arcilla, un caldero de bronce, un cuenco dorado que contenía puñados de piedras preciosas y semi preciosas sin tallar: rubíes, turquesas, lapislázuli, amatistas, diamantes, zafiros. Una copa dorada grabada con la estrella de 16 puntas, y junto a ella una campanilla dorada que trajo dolorosamente a la memoria de Knox la imagen de Rick. Luego, sobre el muro derecho, una pintura de Alejandro en su carro portando un cetro dorado, tal como estaba en el friso que Diodoro de Sicilia describe como parte del catafalco. Knox por fin encontraba respuesta a la pregunta sobre cómo Kelonimus y sus compañeros habían financiado semejante empresa. Tenían el catafalco. Quizás se tratase del grupo de soldados a los que Ptolomeo había encomendado que regresaran a Egipto, solo que pudieron cambiar de planes cuando se percataron de que éste había traicionado el último deseo de su rey. Costis volvió a empujar por la espalda a Pnox. Continuaron avanzando. Ahora llegaron y pasaron por delante de lo que solo podía describirse como una antigua biblioteca. Rollos sostenidos por varillas de marfil, amontonados en lócul y excavados en los muros de piedra caliza, y libros en cofres de plata y oro, con la escritura todavía visible sobre el pergamino amarillo y los papiros, así como los dibujos de hierbas, flores y animales. ¡Cielo santo! murmuró Gaille mirando a Knox con ojos desorbitados, consciente del valor de semejante descubrimiento. El corredor volvió a ensancharse. Llegaron a una gran cámara abovedada, el doble de grande que la anterior. Su suelo brillaba como si estuviera cubierto de cristales de cuarzo a causa de los objetos de metal y sus muros y el techo estaban revestidos con paneles dorados que las linternas hacían destellar asombrándolos. También había otros tesoros más modestos colocados sobre doce altares, anillos, collares, ánforas, monedas y cofres y armas. Un escudo, una espada, un casco, una coraza, un casco decorado en la parte central de la cámara, en el corazón de todos los altares, hacia donde enfocaron todas las linternas, había una alta pirámide que se elevaba escalonada hasta la cima, en donde descansaba un magnífico ataúd de forma antropomórfica. Nadie podía dudar ahora lo que habían encontrado. Capítulo 36. Primero. Ibrahim cerró de golpe la puerta de su despacho y giró la llave en la cerradura justo en el momento en que Sofronio estrellaba su hombro contra ella. Ibrahim retrocedió de un salto y gritó al ver que los paneles se sacudían y el marco vibraba. Pero la puerta resistió. Sofronio volvió a cargar contra ella. Siguió resistiendo. Se dirigió a su escritorio, levantó el teléfono y marcó el 122. Sonó dos veces antes de que contestaran. Dio su nombre y su dirección y comenzó a explicar la situación cuando, de improviso, la línea quedó en silencio. Su mirada siguió el recorrido del cable blanco hasta donde atravesaba el muro en dirección hacia la parte principal de la casa. Lo observó anonadado. En aquel momento una serie de golpes diferentes empezó a resonar en la puerta, secos y sonoros. Una bota, no un hombro. Los dos hombres se turnaban. El marco sobre la jamba, finalmente, comenzó a ceder. Ibrahim dejó caer el auricular y retrocedió, observando con terror cómo la madera comenzaba a partirse. No había sitio donde esconderse. La puerta que desembocaba en la sala principal era la única salida, exceptuando la ventana, pero estaba cerrada y Manolis tenía las llaves. Sobre el escritorio había un pisapapeles y un abre cartas. Este último era afilado y metálico, pero él sabía, en el fondo de su corazón, que carecía de coraje para usarlo como arma. Lanzó el pisapapeles contra la ventana, y luego se puso de pie, de un salto, sobre el escritorio. El marco de la puerta por fin cedió y la jamba dejó un rastro de color amarillo debajo de la capa de pintura. Los dos hombres entraron. Ibrahim se zambulló por el agujero abierto en la ventana rota, pero Sofronio lo agarró del tobillo, por lo que cayó sobre un largo trozo de cristal. Fue una sensación extraña, amortiguada, más un golpe que un corte. Sus miembros perdieron toda fuerza. Fue arrastrado de vuelta al interior, y la barbilla golpeó contra el escritorio y la alfombra. Notó como si su estómago se abriese cuando fue puesto boca arriba, y vio con perverso orgullo el gesto de alarma en el rostro de Manolis mientras apretaba con ambas manos el vientre de Ibrahim en un vano intento de impedir que salieran las vísceras. Sofronio se limitó a cerrar los ojos. Ibrahim yacía en el suelo, mientras los dos hombres discutían qué hacer manolis tiró algunos libros de los estantes mientras sofronio salía de la habitación para volver con una botella grande traslúcida de alcohol blanco que derramó sobre los papeles la alfombra y el escritorio de madera se agachó para encender el fuego con su mechero amarillo de plástico y luego los dos salieron rápidamente una de las enseñanzas del profeta cruzó irreverente por la mente de ibrahim la que dice que un musulmán debe mantener inviolable su sangre su propiedad y su honor Casi consiguió reírse, puesto que había perdido las tres cosas de modo espectacular. Los dedos de las manos y de los pies comenzaron a escocerle, como un buen gin tonic. Durante mucho tiempo se había sentido fascinado por la mecánica de la muerte: si la nada seguiría instantánea cuando se detuviera su corazón o si su mente se iría apagando como un viejo reloj. El fuego llenó el cuarto con asfixiantes nubes. Le ardieron los ojos. Oyó sirenas, una frenada y ruido de metal, disparos y después hombres enmascarados y uniformados que entraban con rapidez y se arrodillaban a su lado. Pero era demasiado tarde, muy tarde. Para su sorpresa, sintió una leve pero creciente euforía. Había deshonrado su nombre, a su familia y a su ciudad. Pero al menos la gente sabría que lo había dado todo para intentar cambiar la situación. Segundo. En la cámara funeraria, Knox, Gaia y todos los griegos ascendieron juntos la pirámide hasta la cima. Hubo un momento de asombrado silencio mientras permanecían de pie alrededor del sarcófago, elevado hasta media altura sobre un pedestal de mármol blanco, con su cubierta elegantemente esculpida con escenas de caza y de guerra. Con la mano, Knox limpió la capa de arena y polvo que se había depositado a lo largo de milenios. Uno podía distinguir el oro del bronce, porque el bronce se oscurecía a lo largo de los siglos. Esto era oro. Tragaumis puso sus palmas sobre él, como un sumo sacerdote. Abrirlo, ordenó. La tapa era tan pesada que requirió del esfuerzo de todos para desplazarla hacia un lado y luego dejarla en el suelo junto al sarcófago. Todos miraron ansiosos en su interior, empujando y alzándose sobre los demás para ver mejor. El cuerpo de un hombre yacía en su interior, cubierto de polvo y restos de pétalos y especias, con una gigantesca diadema de rubíes cubriéndole la frente, los brazos cruzados sobre el pecho, una espada a un lado y un cetro de oro al otro. Evidentemente, en su momento había sido cubierto por una capa de oro, que se había desprendido en algunos lugares, dejando al descubierto la piel ennegrecida y apergaminada y los miembros reducidos a huesos debajo de la piel. Negro y oro, como muchas de las criaturas más peligrosas del mundo. A la luz vacilante, Knox observó las cicatrices de aquel cuerpo. Sí, incluso después de tantos siglos, era posible reconocer la leve huella del corte en la garganta producido en Cirópolis, la punzada en el hombro de una catapulta en Gaza, el corte en el pecho de una flecha en Multan y el tajo en el muslo en Isos. Sintió escalofríos y una repentina debilidad. No había duda. Es él, murmuró. Es Alejandro. Los ojos de Dragomys se humedecieron cuando miró a su alrededor. Entonces ha llegado la hora de llevarlo a casa, dijo. Tercero. Había sido relativamente fácil llevar la tapa del sarcófago al camión con el contenedor. Había sido cuestión de esfuerzo y tiempo. El sarcófago en sí, en cambio, había sido otro asunto. Era demasiado pesado para levantarlo, así que lo ataron con cuerdas para hacerlo descender con cuidado de la pirámide, utilizando arena para que resbalara sobre los escalones y el suelo del pasadizo, arrastrándolo con todos tirando a la vez, incluso Knox y Gaile. A pesar de todo, avanzaron con mucha lentitud. Pero por fin llegaron a la boca del pasadizo, ya convertido en rampa por la arena que Mohamed había echado. Ataron una gruesa cuerda a la barra de remolque de uno de los 4x4 e intentaron arrastrarlo, pero las ruedas giraron inútilmente. Trajeron el segundo 4x4 y ambos tiraron a la vez, y finalmente pudieron acercarlo hasta el camión. Subirlo al contenedor resultó más problemático. Mohamed intentó alzarlo con el brazo hidráulico de su excavadora, pero esta cayó hacia adelante. Al final fue Dragomis quien sugirió la solución. Mohamed cavó una zanja en la arena delante del sarcófago. El camión entró en ella marcha atrás, para que la boca del contenedor estuviera por debajo de la Tau. Después llenaron el espacio entre ambos con arena y arrastraron el sarcófago hacia abajo hasta que lo introdujeron más allá del primer eje, tan establemente como les fue posible. Nicolás se secó la frente satisfecho y después miró a su padre en busca de su aprobación. Pero su padre se limitó a señalar hacia el este, en donde el sol ya se alzaba sobre el horizonte. Nicolás asintió. Quizás llegara un día en el que pudieran volver a buscar el resto de los tesoros que quedaban ocultos en el interior de la colina. Por el momento tenían lo que necesitaban, y no era conveniente volverse codiciosos. Cuarto. Nadie se fijó en que Elena se apartaba del contenedor y se dirigía al 4x4 a buscar su bolso. Había comprado su arma la noche anterior con el sencillo procedimiento de detener al primer taxi que vio en el Cairo y ofrecerle dinero al chofer hasta que éste comprendió que hablaba en serio. Entonces hizo unas cuantas llamadas telefónicas. Dos horas más tarde, un traficante le había mostrado su colección. Elena sabía cuál quería incluso antes de tenerla en las manos. Era negra y pesada. Solo con mirarla le daba confianza. Cuando ella la señaló, él la sintió con entusiasmo. Una elección acertada, dijo alentador. Una Walter P99. Una semiautomática con dos cargadores. Quiso explicarle cómo estaba fabricada, pero ella le dijo que no se molestara. A cambio, la llevó por las callejuelas de la ciudad de los muertos y le mostró cómo funcionaba el seguro. Elena disparó cuatro balas contra un muro. Al hacerlo, una sensación de calidez invadió su vientre. Notó la misma calidez ahora que tenía el arma en la mano. Iba a cobrarse tres vidas. Con eso, su deuda de sangre quedaría saldada. Se giró. Mohamed estaba volviendo a cubrir la boca de la tumba con arena. Knox y Gaille eran conducidos por Nicolás, Leónidas y Bastián a uno de los coches. Los otros griegos estaban sentados en la parte trasera del contenedor fumando sus bien ganados cigarrillos. Costis y Bragaumis estaban de pie juntos, mirando con beneplácito. Costis tenía un AK-47 colgado al costado, pero parecía relajado, no se esperaba problemas. Elena no podía pedir una oportunidad mejor. Se dirigió hacia ellos, con la Walter oculta a su espalda. Los hombres se volvieron cuando la vieron acercarse. Tragaumis frunció el ceño, como si le desconcertara su expresión. ¿Sí? preguntó. Elena disparó primero a Costis, apretando el gatillo mientras alzaba el arma. El disparo le perforó el tórax. El retroceso hizo que levantara su arma, de modo que el segundo impacto atravesó la parte superior del pecho, debajo de la garganta, derribándolo boca arriba. Su sentido del tiempo y el espacio se amplió. A su izquierda, los hombres gritaban, aterrados, buscando sus armas. Ella no les prestó atención. Se sentía extrañamente invulnerable, protegida por el destino. Costis estaba emitiendo extraños sonidos. Alzó la cabeza para mirar su pecho perforado, y luego intentó poner sus manos sobre las heridas. Ella se puso de pie sobre él, apuntó a la nariz y disparó una vez más. La bala entró por encima de la órbita ocular. Su cabeza cayó sin vida sobre la arena. Se volvió hacia Dragoumis. Su rostro estaba blanco. Parecía petrificado. Se dirigió hacia él y apretó la boca del arma contra su corazón. Diles a tus hombres que se queden quietos, ordenó. Dragoumis no dijo nada. Ella levantó el arma y la apoyó contra su frente. Cuando lo vio temblar, sintió que un enorme placer la recorría. Después se dio cuenta de que no temblaba de miedo, sino de furia. Yo no maté a Pablos, dijo secamente. Sí, lo hiciste. Él negó con la cabeza. Tienes mi palabra. Fue un accidente. No fue un accidente, le aseguró ella. Créeme, lo sé todo. Sé que contrataste a una puta para seducir a Pablos. Sé que los filmaste juntos y que luego le enseñaste la película. Sé que lo amenazaste con enviarme una copia a menos que él dejara de pedir una investigación. Entonces sabes también que no tenía necesidad de matarlo. Elena podía sentir las lágrimas cosquilleando sobre sus mejillas. ¿De verdad creíste que podías controlar a Pablos? Ni lo sueñes. Tú no. Ni yo. Nadie. Él vino a mí. Me lo confesó todo. Por eso sé que tú eres el responsable. Un músculo tembló, involuntariamente, en la sien de Dragonis. Te doy mi palabra, dijo. Lo juro por Macedonia. Por el cuerpo de Alejandro. Por la memoria de mi esposa. Nunca ordené que mataran a Pablos. No, dijo Elena. Pero yo sí. Hice que lo mataran a causa de tu maldita película. Ella sonrió mientras Dragoum mis asimilaba aquella información, calibraba las consecuencias y la miraba, por primera vez, como si supiera que iba a morir. Y al verlo, le disparó, deleitándose, una vez en la frente, desparramando pedacitos de su cráneo y su cerebro como granos de maíz por la arena. Después, pensando en Pablos, deseándolo, se puso el cañón caliente del arma frente al paladar, cerró los ojos, murmuró su nombre y apretó el gatillo por última vez. Capítulo 37. Primero. Nicolás tragó Parpa de hoy cerró los ojos una milésima de segundo antes de que Elena matara a su padre y luego se suicidara. Cuando volvió a abrirlos, su padre yacía de lado, con un brazo extendido y el otro torcido extrañamente bajo su cuerpo y las piernas dobladas como los dos ejes de una esvástica. Nicolás se quedó mirando incrédulo, incapaz de comprender lo que veía. Era imposible que un hombre como su padre pudiera desaparecer de una forma tan rápida. Pasó tambaleándose por encima del cuerpo postrado de Elena para quedarse de pie junto a él, esperando que se moviera, que se levantara, que se sacudiera el polvo y comenzara a dar órdenes. Dio un salto cuando alguien le tocó el hombro. Se volvió y vio a Leónidas hablándole. Podía ver cómo movía los labios, pero no entendía sus palabras. Volvió a bajar la mirada. Lentamente, su mente comenzó a recuperarse. Todos los hombres mueren, pero sus misiones continúan. La misión de su padre continuaba. Ahora él era el encargado de completarla. La idea fortaleció a Nicolás. Miró a su alrededor. El sol se había levantado en el horizonte. La boca de la tumba ya había desaparecido bajo la arena. Sus hombres lo miraban expectantes. Cabad una zanja, dijo. Enterraremos en ella a Costis y a Elena. La calma y la autoridad de su propia voz lo sorprendió. Pero, al fin y al cabo, ¿por qué habría de sorprenderlo? Su padre había sido la reencarnación de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. ¿Y eso en qué lo convertía a él? Sí. ¿En qué lo convertía? ¿Y su padre? ¿Acaso crees que voy a dejarlo aquí? Replicó Nicolás. Lo llevaremos con nosotros. Será enterrado con todos los honores. ¿Y qué hacemos con esos dos? Preguntó Leónidas, señalando a Gaidia y Knox, que estaban siendo conducidos por Bastián hacia la parte trasera de uno de los 4x4. Nicolás sintió el resurgir de su furia, y una oportunidad para descargarla. Apretó las mandíbulas. Se agachó para tomar la Walter de la mano inerte de Elena. Comprobó el cargador. Cinco balas disparadas. Quedaban cuatro. Se encaminó hacia el 4x4. Sacada Knox, ordenó. Bastián arrastró a Knox de un brazo y lo tiró en la arena. Nicolás le apuntó al pecho. Guy le gritó pidiendo clemencia. Bastián la golpeó en la sien, haciéndola caer inconsciente sobre el asiento de atrás. Nicolás miró fijamente a Knox. Nadie puede decir que no te lo advertimos, dijo. Tu padre me dio su palabra de que nos dejaría ir si le ayudábamos a encontrar a Alejandro. Mi padre está muerto, dijo Nicolás. Sí, pero él. No pudo decir más, Bastián lo golpeó en la nuca con la culata de su arma, de modo que cayó de cara sobre la arena. Gracias, dijo Nicolás. Sonrió mientras apuntaba a la nuca de Knox y apretaba el dedo en el gatillo. Segundo. Mohamed se frotó la muñeca izquierda en donde le habían rozado las esposas de acero. No reconoció al hombre a quien Nicolás estaba a punto de ejecutar, pero sí a Gaille, que siempre había sido amable con él durante la excavación de la necrópolis, preguntando por Laila y deseándole buena suerte. Y también reconoció lo que era un asesinato, y que él estaba convirtiéndose en cómplice. Había llegado a pensar que la vida de Laila valía cualquier precio. Ahora se daba cuenta de que se había equivocado. Las esposas estaban demasiado apretadas para que pudiera soltarse la mano. Pensar que se creía un hombre fuerte, y no poseía la suficiente fuerza para sacar el volante de su soporte. Pero la llave de las esposas estaba en una cadena en el cinturón de costis. Eso, al menos, le daba una oportunidad. Encendió la excavadora, la puso en marcha, y aceleró hacia adelante. Lo repentino de su ataque pilló a los griegos desprevenidos. Nicolás se volvió y disparó dos veces, pero Mohamed usó la pala como escudo y las balas rebotaron y se desviaron. La alzó sobre Nicolás, que se tuvo que tirar a un lado rodando. Volaron las balas. Mohamed se agachó mientras manejaba las palancas para levantar a Costis de la arena. Después se volvió hacia la pendiente, usándola para ayudarse a acelerar, mientras miraba por encima de su hombro y veía cómo los griegos salían a perseguirlo a pie y en los coches. La excavadora se agitó y saltó. Costis bailoteaba en el hueco de la pala, pero no cayó. Mohamed llegó a terreno más llano y dejó caer a Costis en la arena. Luego acercó la excavadora a su lado, colocando la parte más voluminosa hacia los griegos. Abrió la puerta de la cabina y se estiró. No podía alcanzar a Costis. Giró el volante tanto como pudo y volvió a intentarlo. No podía, apenas lo rozaba con los dedos, aunque se estirara todo lo que pudiera. Los griegos gritaban corriendo hacia él, haciendo algún que otro disparo y acelerando sus vehículos. Enganchó su bota derecha debajo de la cabeza de Costis, y la alzó lo suficiente para agarrarlo por un mechón de pelo. Después lo aferró de la barbilla, del cuello y por último llegó al cinturón, la cadena y el llavero. Cuatro llaves. Dos llevaban la insignia de BMW. Las otras eran pequeñas, sin marcas. Había tenido que levantar el cuerpo de Costis para poder probar la primera llave en las esposas. No funcionó. Estaba probando la segunda cuando algo explotó detrás de su oído y se sumió en la oscuridad. Tercero. Nicolás sintió que una legión de demonios aullaba en su pecho, pero de alguna manera se las arregló para contenerla. Cambio de planes, dijo reprimiéndose, mientras llegaban y hallaban a Mohamed inconsciente, con la sangre chorreando de un corte en su cuero cabelludo. Cargad los cuerpos y echadlos con la excavadora al lago. Basileio se acercó en el segundo vehículo. Hizo un gesto en dirección al asiento trasero. ¿Y la chica? Nicolás miró al interior. Gaile estaba inconsciente en el asiento trasero. Esto le hizo recordar de pronto que se había olvidado de Knox con todo el tumulto, y tuvo una premonición. Miró a su alrededor. Todos sus hombres estaban junto a él, todos sin excepción. Sin costis o su padre para guiarlos, se habían convertido en una turba indisciplinada. ¿Dónde está Knox? exigió, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. ¿Quién diablos está vigilando a Knox? Nadie dijo nada. No se atrevían a alzar la vista para no enfrentarse a él. Apretó los puños mientras miraba hacia el lugar donde estaba Knox la última vez que lo había visto. No había ni rastro de él, con excepción de las cuerdas con las que había estado atado tiradas en la arena. Cerró los ojos por un momento para dejar que la oleada de furia pasara. A veces parecía casi como si Dios no estuviera de su lado. Saltó al 4x4 con Basileios y bastian para volver. En la zona había muchísimas huellas, lo que hacía imposible que pudieran seguir su rastro. Knox podía haber desaparecido en cualquier parte. Podía haberse ocultado debajo de la arena, haber subido a la colina, estar ahora al otro lado. El sol se estaba alzando con alarmante rapidez. No estaban seguros a la luz del día. Se podía ver hasta el infinito en el desierto, en un día despejado. Los vehículos se destacarían como fanales. Los turistas y los observadores de pájaros ya estarían saliendo de sus hoteles. Ya habría sonado la diana en los cuarteles. Tenían que marcharse. Nicolás sacó el gaille, dejando medio cuerpo en el asiento de atrás, y apretó el cañón de la Walter contra su sien. ¡Escucha! -gritó. La chica morirá si nos causas algún problema. ¿Me oyes? Al más mínimo problema, le pegaré un tiro a la hija de tu viejo amigo. Se oyó el eco de su voz en la colina y luego se desvaneció. Capítulo 38. Primero. Knox pudo ver desde su escondite cómo Nicolás y algunos de sus hombres se dirigían con el camión del contenedor hacia el norte en uno de los coches, mientras dejaban al resto cargando a Rick, Elena y Costis en el otro camión, que después hundieron en el lago cayó levantando una espuma blanca mientras flotaba, antes de inclinarse de lado, expulsando aire, para hundirse finalmente. Knox se sintió enfermo al observar el cuerpo de su amigo enviado a las profundidades sin ceremonia. También sintió una oleada de culpabilidad, porque Rick solo había venido allí para ayudarle. Pero no había tiempo para el arrepentimiento, el duelo o la venganza. Eso llegaría más tarde. Ahora tenía mucho trabajo por delante. El conductor griego nadó con placidez hacia la orilla. Se sacudió, se encaminó hacia la excavadora, la puso en marcha y repitió la operación. El conductor salió por la ventanilla mientras la cabina desaparecía bajo la superficie. Estaba a medio camino de vuelta a la orilla cuando el lago estalló a sus espaldas y el enorme egipcio emergió de un salto, tosiendo y ahogándose. Su recuperación duró apenas unos momentos, hasta que la excavadora lo arrastró debajo de la superficie, todavía esposado al volante. Uno de los griegos hizo un chiste. Todos rieron mientras subían al segundo 4x4 y partían tras sus camaradas. Knox esperó hasta que se perdieron de vista, y luego bajó corriendo la escarpada ladera y las dunas hasta el lago, desnudándose mientras lo hacía. Segundo. La sensación de asfixia había hecho que Mohamed recuperara el conocimiento, pero, al parecer, solo para que pudiera experimentar el terror. La excavadora lo arrastró irrefrenable hacia abajo. Pudo respirar, desesperado, una última vez antes de que se lo llevara tras de sí, bajo las turbias aguas. La máquina se detuvo. La puerta estaba abierta, el vehículo inclinado en un precario ángulo como si fuera a caer sobre el blando fondo del lago. Entró en la cabina. Un poco de aire había quedado atrapado contra el techo curvo de la cabina. Respiró y, mientras lo hacía, buscó y encendió la luz interior. Esta soltó anillos de luz amarilla que se reflejaron sobre las agitadas aguas, revelando lo escasa que era su reserva de aire. Volvió a sumergirse, tratando de arrancarse las esposas de la mano, pero el pulgar se lo impedía. Intentó liberar el volante de su soporte. Fue inútil. El esfuerzo que estaba realizando solo servía para consumir su pequeña reserva de oxígeno. La llave estaba en el contacto. La hizo girar pero el motor no respondió. Volvió a subir para respirar. La excavadora se había movido y se inclinó aún más. Se escaparon algunas preciosas burbujas de aire. Recordó haber leído sobre un montañero que se había cortado el brazo con una navaja para liberarse de una roca que lo tenía atrapado. Sí, podía hacer eso por la isla. Respiró y se agachó, buscando en el suelo algún fragmento de cristal dejado por las balas, pero solo encontró los restos del parabrisas destrozado. Volvió a subir. El agua se agitó, alguien le tiró de la manga casi se muere de miedo cuando la cabeza de un hombre apareció a su lado. Se trataba del hombre a quien Nicolás había querido matar. ¿Dónde está la llave? Preguntó Cortante. La tiene el griego muerto, balbuceó Mohamed. En su cinturón. El hombre asintió, se sumergió y desapareció. Había muy poco aire y ya comenzaba a ser irrespirable. Apretó la mejilla contra el techo metálico e intentó mantener la calma. Le pareció que transcurría una eternidad. El aire se volvió fétido. Se le enturbió la mente. Le dolía la cabeza entre los ojos. Rezó por la para que de alguna manera se sobrepusiera a todo aquello, que tuviera una buena vida una vez que esa terrible enfermedad quedara atrás. ¿Qué podría detenerla entonces? Todos los padres están orgullosos de sus hijas, pero ¿quién de todos ellos tenía semejante motivo? La cabina volvió a agitarse. Un pequeño alarido escapó de su boca mientras más aire burbujeaba hacia la superficie. Ese era el problema con la esperanza. Se recibía al precio de un intenso temor. Tenía que tirar de su muñeca esposada para alcanzar el aire restante. Estaba enrarecido, lo estaba envenenando, tenía que respirar más profundamente y más rápido para coger el oxígeno que quedaba. La cabina se inclinó y cayó, sin miramientos, de costado. Lo que quedaba de aire se escapó en burbujas. Se tapó la boca con la mano durante tanto tiempo como le fue posible, pero llegó un momento en el que no pudo luchar más contra la necesidad de sus pulmones y tuvo que abrirla. El agua lo ahogó. Se atragantó una vez, pero después volvió a inspirar, y el líquido entró por su garganta, un remolino de colores reconfortantes, formas, sensaciones, aromas. Se sintió inundado por el cálido amor de Nuri y Laila. Y después una explosión de blanca luz. Tercero. Nicolás llamó a la casa de Ibrahim mientras su pequeño convoy se dirigía en dirección al norte por la carretera de mars Matruh. No hubo respuesta. Llamó a Manolis a su móvil y después a Sofronio. Ninguno de ellos respondió. Algo iba mal. La ansiedad hizo que le doliera el estómago. Miró a Basileios. ¿Qué sucede? Preguntó Basileios. No lo sé. Miró a su alrededor y al camión con el contenedor inmediatamente detrás. Con el peso de su preciosa carga, se esforzaba en mantener los 80 kilómetros por hora. A ese ritmo, tardarían al menos 10 horas en llegar a Alejandría. 10 horas, Cristo. ¿Quién sabía lo que podía suceder en ese tiempo, sobre todo con Knox en libertad? Y pensar que él había creído que todo se desarrollaría sin inconvenientes. Cogió su móvil e intentó llamar de nuevo a Ibrahim y a sus hombres, pero solo vio cómo la cobertura disminuía hasta desaparecer por completo. Seguramente no volverían a recuperar la señal hasta que estuvieran cerca de Marsa Matru y la costa. No tenían más alternativa que seguir adelante. Cuarto. Burbujas de aire y gas del fondo del lago subieron a la superficie. Manchas de aceite y algas trazaron círculos concéntricos. Knox nadó de uno a otro. El camión se había adentrado más en el lago que la excavadora. El agua, habitualmente tan clara, estaba muy turbia. Knox tenía que trabajar al tacto. Sus pulmones estaban casi a punto de estallar cuando tocó algo metálico. Subió a la superficie en busca de aire y volvió a sumergirse una vez más, metiéndose por una ventanilla abierta en la cabina del camión. Tanteó con las manos. El primer cuerpo con el que se topó fue el de Rick. Nuevamente apareció la tensión en su vientre. Se contuvo. El segundo cuerpo tenía el cabello largo. Una mujer. Elena. La apartó y agarró un pie, siguiendo en dirección a la pernera del pantalón hasta llegar al cinturón. Buscó, encontró un llavero. Desabrochó el cinturón y cogió las llaves. Apretándolas con fuerza, salió de la cabina y nadó en dirección a la superficie. Fue tomando aire y sumergiéndose hasta que pensó que debía de estar sobre la excavadora. Entonces volvió a llenar los pulmones con aire y descendió. Los ojos le ardían. La máquina había caído de costado. Se metió por la ventanilla rota. Había desaparecido todo el aire y Mohamed había perdido el conocimiento, como si estuviera sin vida. Con las prisas, Knox dejó caer las llaves. Cuando las encontró y volvió a cogerlas, la presión estaba aumentando en sus pulmones y su cerebro pedía desesperadamente aire. Aferró la muñeca de Mohamed. La primera llave no entró. La segunda tampoco. Aterrado, incrédulo, volvió a probar las llaves. Nada. Quería gritar. Necesitaba aire. La otra esposa estaba cerrada en torno al volante. Probó la primera llave, luego la segunda. Esta vez entró. La hizo girar, liberando la mano. Aferró al hombre Tom por el cuello y lo arrastró hacia la ventanilla, saliendo de la cabina y luego hacia la superficie, impulsándolo con un solo brazo, arrastrando a Mohamed detrás de él con el otro brazo para llevarlo hacia la orilla. Puso una mano sobre su pecho, la otra sobre la garganta. El corazón del hombre se había detenido. Estaba claro que se había detenido. No había respirado más que agua durante los últimos tres minutos. Knox pensó en el curso de primeros auxilios que había hecho cuando era instructor de buceo. Cuando el agua entra en la laringe, el ser humano experimenta automáticamente un espasmo. Es decir, que se les cierra la garganta para desviar el agua inhalada hacia el estómago. Pero tras el paro cardíaco, la laringe se relaja de nuevo, permitiendo que el agua entre, tardíamente, en los pulmones. Kart, un austríaco larguirucho con una barba que le llegaba al pecho, les había enseñado cómo hacer reanimación cardiopulmonar sin evacuar el agua de los pulmones, tal como enseñaba el texto. Pero con un mordaz comentario había dicho que si fuese su propia vida la que dependiera de ello, le gustaría que le hicieran primero una maniobra de Heimlich, a pesar de lo que decían las nuevas tendencias, porque si las vías respiratorias están obstruidas, el cerebro estará fastidiado sin remedio. Knox estiró ambos brazos en torno a la cintura del hombretón, cerrando el puño derecho y apretando con el pulgar por debajo de las costillas, oprimiendo el abdomen con un agudo movimiento hacia arriba. Agua oscura brotó, como sangre, de su boca y nariz. Volvió a hacerlo hasta que no salió más agua, luego inclinó la cabeza hacia atrás para desobstruir la laringe, le apretó la nariz y le hizo la respiración artificial un par de veces. Buscó el pulso, y se lo encontró. Siguió bombeando y ventilando, hasta que el hombre, de repente, se convulsionó, se atragantó, tomó aire, escupió un poco más de agua de su garganta y de su boca, y comenzó una vez más a respirar. Knox se dejó caer en la arena húmeda a su lado, desnudo, agotado y tembloroso. Después recordó, cansado y horrorizado, que Nicolás tenía a Gaile. Que esté viva. Por favor, Dios, manténla con vida, rogó para sus adentros. Se puso de pie y cogió su ropa sentía las piernas débiles como de goma aún así se obligó a correr hacia las dunas para ver si podía salvar su jeep capítulo 39 primero Nicolás se inclinó por la ventanilla para indicar al camión con el contenedor que se detuviera a un lado de la carretera necesitaba repostar y hacer unas llamadas telefónicas pero no podía detenerse en una gasolinera con gaille tirada en el asiento trasero sus hombres abrieron las puertas del contenedor. El sol estaba bastante bajo, por lo que el interior todavía no se había calentado. Esperaron hasta que la carretera estuvo despejada en ambas direcciones, y después llevaron a Gailla rastros a su interior, la amordazaron y la ataron a la barra de acero en el extremo de la cabina. Después le ordenó a Eneas que permaneciera con ella dentro, para asegurarse de que no intentaba nada. De vuelta al 4x4, avanzaron deprisa. La carretera era recta, estaba en buen estado y no había controles policiales. Basileios encendió la radio en busca de música. Nicolás la apagó. Por fin llegaron a una gasolinera, en donde un par de camiones se encontraban aparcados en dirección a Sigua. Basileios llenó el depósito mientras Nicolás efectuaba las llamadas. Seguía sin tener respuesta de Ibrahim, Sofronio o Manolis. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Llamó a su oficina en Tesalónica y le ordenó a Caterina que investigara. Subió al coche con un creciente temor. Segundo. El Jeep de Knox seguía tirado en ángulo sobre su techo, a un tercio de altura en la ladera de una duna. Empujó con todas sus fuerzas, logrando un ligero balanceo, pero sin conseguir enderezarlo. Cavó por debajo del techo en la arena, con las manos, para intentarlo con más fuerza, y volvió a probar. Con gran estrépito, cayó de lado y casi sobre las ruedas, balanceándose por un momento antes de amenazar con volver a quedar invertido. Nock se lanzó contra él, resbalando y deslizándose sobre la blanda arena, pero se negó a darse por vencido, hasta que el jeep por fin se giró, lanzando una nube de arena y polvo. La llave seguía en el contacto. La encendió con temor, pero el motor arrancó al primer intento. Lágrimas de gratitud humedecieron sus ojos. ¡Qué fantástico coche! Volvió a toda velocidad hacia el lago. Mohamed estaba respirando superficial pero acompasadamente, aunque no había recuperado el conocimiento. A pesar de que Gaile era su principal motivo de preocupación, Knox no podía dejarlo allí. Aquel hombre pesaba una tonelada. Le costó subirlo a la parte de atrás. Después se dirigió en dirección a Siwa, al hospital, trazando planes mientras avanzaba. Tercero. La mañana ya estaba muy avanzada cuando Nicolás se encontró lo suficientemente cerca de la costa para recuperar la cobertura de su móvil. Llamó al número de la casa de Ibrahim al instante, y después a Mano y a Sofronio. Seguía sin obtener respuesta. Telefoneó a Tesalónica, pero ahora Caterina tampoco respondía. El temor era un charco de ácido en su vientre. Manolis y Sofronio eran su piloto y su copiloto. Sin ellos, quedarían atrapados en este país de mierda. Alejandría estaba todavía a seis horas de distancia, pero él tenía que saber qué sucedía para estar preparado ante cualquier eventualidad. Llamó al otro 4x4 con su móvil. Bastián respondió. Le ordenó que se adelantara a investigar. Cuarto. Knox se detuvo delante del Hospital General de Siva haciendo sonar desesperadamente el claxon. Apareció un enfermero tapándose los ojos para evitar el reflejo del sol de la mañana. Knox abrió la puerta trasera, le mostró a Mohamed, con las esposas todavía cerradas en torno a su muñeca. ¿Qué ha sucedido? Preguntó el enfermero con intención de realizar un diagnóstico. Su corazón se paró, respondió Knox. Casi se ahoga. El enfermero corrió al interior, apareciendo al instante con un médico y una camilla. La policía querrá hablar con usted, dijo el médico. Por supuesto. Subieron con cuidado a Mohamed a la camilla y lo llevaron al interior. Venga con nosotros, dijo el médico. Será mejor que espere dentro. Enseguida, dijo Knox. Necesito algo de mi Jeep. Volvió a salir. Al diablo con la policía. Ya no pensaba únicamente en la advertencia de Nicolás sobre lo que haría si le causaba problemas. Recordó que los egipcios tenían el gatillo fácil cuando se trataba de secuestros con rehenes, y por nada del mundo les confiaría la seguridad de Gaille. En cualquier otro lugar del planeta, no tendría ni la más remota esperanza de atrapar a Nicolás después de la ventaja que le había sacado. Pero no estaban en cualquier sitio. Esto era Siwa, y Siwa era única. No había forma de que un camión con un contenedor pudiera cruzar el desierto. Eso significaba que solo había una vía de salida. Hacia el norte en dirección a la costa, y luego hacia el este, a Alejandría. Una vez en Alejandría, todo Egipto estaría abierto para ellos, pero eso quedaba a muchas horas de distancia todavía. Puso la mano en el salpicadero. Solo un viaje más, le rogó. Solo uno más. Después salió a toda velocidad. Quinto. El móvil de Nicolás volvió a sonar cuando estaban cruzando el Alamein. Sí. Soy Bastián. Estamos en la vila. ¿Y? Ha habido un incendio. No hay ni rastro de nuestros hombres. Pero hay gente de uniforme por todas partes: bomberos, policías, médicos. Nicolás guardó silencio mientras reflexionaba en la magnitud del desastre. Las coartadas que habían planeado para protegerse se volvían ahora en su contra. Todos habían sido filmados entrando en la casa de Ibrahim por las cámaras de seguridad. Y aunque el fuego hubiera destruido la cinta por algún milagro, los coches de alquiler del exterior conducirían a la policía inexorablemente al aeropuerto, a sus datos de emigración, a su avión. Ir ahora hacia allí sería como un salmón que saltara hacia la red. Ordenó a Bastián que regresara y que se reuniera con él en las afueras de Alejandría. Después llamó a Caterina en Tesalónica. Esta vez respondió, pero Nicolás casi no pudo ni hablar, porque ella lo interrumpió y le dijo claramente que no podía discutir la política de la compañía sobre ese asunto, pero que podía hacer que alguien. ¿Hay alguien contigo? Sí. ¿Policía? Sí. ¿Están escuchando? No. ¿Y grabando las llamadas? Todavía no. ¿Puedes ir a otra parte y llamarme? En este momento no, señor. Tan pronto como te sea posible. Nicolás se mordía los nudillos mientras esperaba. Pasaron 20 minutos antes de que ella llamara. Lo siento, señor, dijo agitada. Hay policías por todas partes. Tienen orden este registro. Parece ser que los egipcios les han pedido que. ¿Sabes algo de mano y No directamente, señor. Pero he oído a un policía. Creo que estuvieron implicados en un tiroteo con la policía egipcia. Me parece que Manolis está herido. Tuvo que ser atendido en el hospital. Señor, dicen que han matado a un hombre. ¿Qué está pasando? Nos están acusando de cosas terribles. Esto es una locura. La gente está aterrada. Están revisando nuestros archivos. Han congelado las cuentas bancarias. He oído a dos de ellos decir que estaban ordenando el regreso a puerto de nuestros barcos. No pueden hacer eso, se quejó Nicolás. Pon a alguien al frente de todo. Ya lo he hecho. Dice que tardará un par de días en... No cuento con dos días. Gritó Nicolás. Resuélvelo. Sí, señor. Y llámame. Llámame en cuanto sepas algo. Sí, señor. Necesito el número de teléfono de y otra vez. Tan pronto como puedas. Sí, señor. Sexto. Knox sentía aumentar su temor. Había forzado a su jeep durante siete horas y todavía no había alcanzado al camión, y Alejandría estaba ahora a solo 30 kilómetros. ¿Era posible que hubiera calculado mal? ¿Era posible que Nicolás ya hubiera llegado o hubiera encontrado otra vía de escape? ¿Un avión desde Mars a Matru? ¿Por la frontera con Libia? No. Ambas opciones serían una locura, sin contar con la imposibilidad de organizarlo en tan poco tiempo. Este tenía que ser el recorrido. Tenía que seguir adelante. Cinco kilómetros antes del primer cruce divisó un camión con un contenedor. Se acercó. Sí. Y uno de los cuatro por cuatro iba delante. Levantó al instante el pie del acelerador, manteniéndose a una discreta distancia, y los siguió. Capítulo 40. Primero. En el instante en que Bastián y su grupo volvieron de su incursión en Alejandría, Nicolás ordenó que todos salieran de la carretera. Se desviaron por un camino arenoso hasta la orilla de un lago. La neblina se elevaba desde la superficie del agua, mientras los pobres pescadores empujaban sus frágiles barcas a lo largo de estrechos canales entre islotes cubiertos de cañas. Tenía intención de explicarles a todos la situación, oír sus ideas, discutir planes. Pero los nervios estaban tan tensos por el miedo generado al darse cuenta de lo peligroso de su situación que pronto comenzaron a gritar y empujarse, culpándose mutuamente. Caterina llamó en ese momento, dándoles a todos la oportunidad de tranquilizarse. Le dio a Nicolás el número telefónico de Gavarni Mounim, al que llamó de inmediato. Respondió una mujer. Le preguntó por Mounim y le dio su nombre. Sin pararse a comprobarlo, le dijo educadamente que el señor Mounim no podía atenderlo en ese momento. Le exigió que lo llamara con más vehemencia. Ella repitió el mensaje. Nicolás le gritó, pero la mujer volvió a decirle lo mismo sin inmutarse lo más mínimo. El macedonio respiró hondo, y le preguntó con tanta calma como le fue posible cuando podría localizar al señor Mounim. Al parecer, el señor Mounim estaba muy ocupado toda esa semana. Tal vez la semana siguiente, o la otra. Nicolás dio por terminada la llamada, temiendo, de pronto, que pudieran rastrearla. Las malas noticias viajaban tan rápido en su mundo que desafiaban a Einstein. Golpeó el lateral del contenedor con la palma de su mano, que emitió un sonido apagado. Sus aviones estaban inmovilizados, al igual que sus barcos. Sus nombres, descripciones, números de pasaporte y las matrículas de los coches ya estarían esparciéndose como una enfermedad por la red. Cerró los ojos. La consternación dejó paso a la ira. Knox. Solo podía haber sido Knox. Knox había dado la voz de alarma. Se dirigió a la parte trasera del contenedor. Había dejado claro cuál sería el castigo por interferir en sus asuntos. Ahora ya no era culpa suya. Si uno quiere ser tomado en serio en este mundo, debe estar dispuesto a cumplir sus amenazas. Abrió la puerta del contenedor. Todavía hacía un calor agobiante en su interior. La muchacha yacía, amordazada, en el suelo con las muñecas atadas a la barra interior. Sus labios estaban secos y agrietados. Nicolás la desató y la arrastró tirando del tobillo hasta la entrada. Ella se resistió poco, débil por la deshidratación. La dejó caer sobre la tierra arenosa. Equipaje extra. Equipaje peligroso. Equipaje con boca. Había dejado a la Walter en el 4x4. Tendió la mano en dirección a Leónidas. La AK-47, por favor. Leónidas parpadeó. No es más que una muchacha. ¿Eres idiota? Le gritó Nicolás. Lo ha visto todo. ¿Quieres pasar el resto de tu vida en una asquerosa prisión? La muchacha escupió su mordaza, de modo que se quedó colgado como una soga en torno a su cuello. Por favor, lloriqueó. Por favor. Su rostro se veía afeado por las lágrimas y los mocos. Nicolás no soportaba mirarla. No me mates, lloró, arrastrándose hacia él de rodillas. Por Dios, no hablaré. Te lo juro. No me mates. Por favor, no me mates. No quiero morir. No quiero morir. Tu padre se oponía a la violencia, intervino Leónidas. Tu padre. Mi padre está muerto, replicó Nicolás, con mano temblorosa. Si ahora se mostraba débil, sería el hazme reír de todos. Dame esa maldita arma. Se la arrebató a Leónidas, que, asqueado, le dio la espalda. Era bueno saber quién tenía estómago para las tareas difíciles. La muchacha seguía rogando, aferrada a sus pantalones. La golpeó con la culata, retrocedió un paso y se llevó el arma al hombro. Jamás había matado a nadie. Lo había ordenado, por supuesto. Y habían llevado algunos cadáveres de los depósitos a las montañas para algún entrenamiento. Perforar un cuerpo humano le endurecía a uno, aunque fuera un cuerpo sin vida. Había llegado casi a disfrutar de la sensación que se experimenta al hundir una bayoneta en un estómago. Había que atacar con convicción, o el filo rebotaba en vez de penetrar en la piel. Pero esto era distinto. Había creído que matarle proporcionaría la sensación de hacer algo limpio, nítido y bueno. Pero en realidad le parecía inmundo y deforme. Gaile estaba arrodillada, abrazada a sus pies, besándoselos. Sería mejor que no la mirara a la cara. Concentró su mirada en el cabello oscuro de la coronilla. Ella volvió a alzar la vista. Otra vez él se echó atrás. Dispararle en medio de los ojos o en la frente lo incomodaba un poco. ¿Por qué no podía mantener el rostro oculto? ¿Acaso no tenía consideración alguna? La volvió a amenazar con el arma. Ella cayó de espaldas, gritando. Su rostro estaba grisáceo y desencajado por el terror. Le hizo una seña para que se pusiera boca abajo. Ella se negó. Se quedó inmóvil, gimiendo perversa, como si supiera el estado de confusión en que él estaba sumido. Apretó los dientes. Este era el precio del liderazgo. Este era el precio de la liberación de Macedonia. Se armó de valor imaginando los galardones y la gloria que alcanzaría. Después afirmó la culata contra su hombro y volvió a concentrarse en su rostro una vez más. Segundo. Knox había seguido al convoy por el camino lateral a una distancia prudencial y después había ocultado su jeep detrás de una elevación rocosa. Luego había visto a los griegos discutir, presas del pánico. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar las palabras exactas, estaba claro por el enfrentamiento que sus planes habían sido seriamente alterados y que tenían miedo. Nicolás se dirigió con paso firme al interior del contenedor. Un minuto después salió arrastrando a Gaille, y luego exigió a uno de sus hombres que le entregara una K-47. Knox observó con preocupación, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía un móvil con el que llamar a la policía o al ejército. Y estaba desarmado y solo. Intentar salvarla, en este instante, habría sido un suicidio. Su única opción era salir en busca de ayuda. Había hecho todo lo posible, después de todo. Ahora le tocaba a otro. Nadie lo culparía. Se dirigió agachado a su jeep y lo puso en marcha. El tráfico de la autopista estaba lo suficientemente próximo como para ahogar el sonido. Después se quedó sentado allí un momento, porque sabía, en el fondo de su corazón, que ir en busca de ayuda era condenar a Gaille a morir. Y eso no podía aceptarlo. Simplemente no podía. No se trataba solo de la deuda que había contraído con su padre, aunque formara parte de todo. Era Gaille misma. Eran los sentimientos que habían comenzado a surgir entre ellos. La piel le hormigueó a causa del miedo cuando se percató de lo que iba a hacer. No seas imbécil, se dijo. No sirvió de nada. Respiró hondo y cerró los ojos, como si estuviera recitando una plegaria. Después pisó el acelerador, como un caballero antiguo espoleando a su fiel corcel, y embistió. Tercero. Nicolás escuchó a su espalda el rugido de un motor. Se dio la vuelta y vio un viejo jeep avanzando directamente hacia él. Knox. Estaba de pie inmóvil, incrédulo, cuando Leónidas le arrebató el AK-47 y disparó una ráfaga sobre el capó del Jeep, que se abrió y comenzó a lanzar geysers de vapor y llamas. Podía escuchar a Knox pisar el acelerador, pero el Jeep se detuvo lentamente frente a ellos. El capó se cerró de golpe. Knox abrió la puerta y corrió, pero una ráfaga le dio en la pierna, y gritando de dolor se desplomó de cabeza. Al instante, Bastiaan cayó sobre él. Nicolás volvió a quitarle el arma a Leónidas. Matar a la muchacha era una cosa. Matar a Knox, otra distinta. Se acercó, apoyó el arma sobre el hombro y apuntó. Espera. Gritó Knox desesperado, volviéndose de espaldas y alzando los brazos como si pudiera así protegerse. Escúchame. Yo puedo sacaros de Egipto. Claro que puedes, se burló Nicolás, con el dedo en el gatillo. Puedes hacer que te crezcan alas y sacarnos volando, seguramente. Pero Leónidas bajó el cañón del arma de Nicolás. ¿Cómo? Preguntó. Yo soy quien hace aquí las preguntas, dijo furioso Nicolás. Se volvió hacia Knox, alzando una vez más su arma. De pronto se sintió ridículo. ¿Cómo? Preguntó. Conozco gente, dijo Knox. Ah, ¿tú conoces gente? Se burló Nicolás. Todos conocemos gente. Conozco a Hassan al-Asyuti, afirmó Knox. Nicolás frunció el ceño. El agente marítimo. Le salvé la vida, dijo Knox, asintiendo. Un accidente de submarinismo. Le hice la respiración boca a boca. Dijo que si alguna vez necesitaba un favor. Nicolás entrecerró los ojos. Estás mintiendo. Llévame a verlo. Está en Suez. Pregúntale tú mismo. Él te lo dirá. ¿Que yo te lleve a verlo? Nicolás se rió. Es tu mejor jodido amigo y ni siquiera sabes su número de teléfono. Jamás he tenido que llamarlo para pedirle un favor. Nicolás dudó. Knox tramaba algo. Estaba seguro de ello. Pero si había algo de verdad en lo que aseguraba. Abrió su móvil una vez más, llamó a Caterina y le pidió que le diera un número para llamar a las Yuti. Caminó en círculos mientras esperaba a que ella lo llamara, pisando con furia. Cuando por fin lo hizo, telefoneó él mismo. No confiaba en Knox ni lo más mínimo. Preguntó por Hassan a las Yuti. Le pidieron que aguardara. Mantuvo los ojos en Knox todo el tiempo, esperando que parpadeara, se retractara, admitiera que todo era una patraña. Una mujer le atendió e intentó dar por concluida la llamada con una bien ensayada excusa de que Hassan estaba en una reunión y que, si lo deseaba, podía dejar un mensaje, que ella se aseguraría de que recibiera la primera oportunidad. Tengo que hablar con él ahora, dijo Nicolás. Dígale que es Daniel Knox. Daniel Knox. Ella se mostró claramente inquieta. Ah. Sí. Claro. Yo. Ahora mismo le paso con él. Nicolás no pudo ocultar su sorpresa. Acercó el teléfono de forma que Knox pudiera hablar, pero también que él pudiera escuchar. Hassan se puso al habla. ¿Knox? Preguntó. ¿De verdad eres tú? Así es, respondió rápidamente Knox. Escucha, quiero verte. Se hizo una pausa. Después Hassan preguntó incrédulo. ¿Quieres venir a verme? Efectivamente. Necesito sacar algo de Egipto por barco. Si voy a verte, te ocuparías de eso por mí. Hubo un silencio. ¿Vendrás tú mismo? ¿En persona? Si estás de acuerdo en ayudarme con este cargamento. ¿Qué clase de mercancía? ¿A dónde se dirige? Te lo diré cuando nos veamos. Muy bien. ¿Puedes venir a Suez? Seguro. Dame seis horas. Seis horas entonces. En mi terminal de carga. Le dio instrucciones que Nicolás anotó. Se cortó la comunicación. Nicolás cerró su móvil. ¿Y bien? Preguntó Leónidas. ¿Ha accedido a ayudarnos? Admitió reticente Nicolás. Algo apestaba, aunque no estaba demasiado seguro de qué. Pero era una salida, y no tenía otra opción salvo aceptar. Te quedarás en el contenedor hasta llegar a Suez, le dijo a Knox. Un solo ruido y eres hombre muerto. ¿Entendido? Sí. Si nos sacas de Egipto, tú y la chica podéis iros. Tienes mi palabra. Sonrió mientras hablaba, mirando a Knox directamente a los ojos. No podía permitirse que se diera cuenta de que no tenía pensado dejar a dos testigos de todo aquel caos marcharse tranquilamente. Capítulo 41. Primero. Knox y Gaide estaban amordazados y atados a la barra en el extremo de la cabina del contenedor. A uno de los griegos, un hombre fornido llamado Eneas, le entregaron una linterna y le ordenaron que los vigilara. El muslo de Knox latía por la herida de bala. Pero después de examinarlo, tenía peor aspecto de lo que en realidad sentía. Había trazado un profundo surco en su piel, pero ni el músculo ni el hueso habían sido afectados. El contenedor era asfixiantemente caluroso una vez que se cerraron las puertas, y también agobiante, sobre todo cuando Eneas encendió un cigarrillo. Después de apagarlo, bebió grandes tragos de agua de una botella, y luego se la echó en abundancia sobre el pelo y la frente. El simple sonido era ya un tormento. Knox cerró los ojos y soñó con cascadas y con hielo picado. El sarcófago y la tapa eran tan pesados que los frenos del camión chirriaron cuando tuvieron que detenerse a echar gasolina. Eneas permaneció de pie junto a Knox, amenazándolo con la culata del AK-47 hasta que volvieron a emprender la marcha. Balanceándose entonces ligeramente sobre sus talones, volvió a sentarse. Se oyó el cambio de marchas y el quejido del motor mientras se esforzaba por aumentar la velocidad. Por suerte, Egipto era absolutamente plano. Gaile comenzó a sollozar a pesar de la mordaza. Ya había tenido dos o tres ataques, intercalados con largos períodos de calma. El terror era demasiado intenso para mantener la calma. A Knox le entraban escalofríos de vez en cuando, que se agudizaban porque llevaba la camisa empapada de sudor. Pero su mente, en cambio, se encontraba lúcida y había estado dando vueltas a la forma de salir Gaille y él mismo de aquella situación. Pero no se le había ocurrido nada. Se resistió a forzar nada. La experiencia le había enseñado que las respuestas llegan con frecuencia cuando uno se permite pensar en otra cosa. Su guardián encendió otro cigarrillo. La llama de su mechero se reflejó roja y dorada en el sarcófago de Alejandro. Knox lo miró fijamente. ¡Qué final para semejante hombre, un peón en un interminable juego de la política y los triunfos personales! Pero era, de alguna manera, apropiado. El mismo Alejandro había tenido un decepcionante final en Babilonia, agudizado quizás por los rigores del desierto gederosiano, en el cual se internó con cuarenta mil hombres y del que solo salieron apenas quince mil. La muerte le rodeaba por todas partes. Un anciano filósofo indio llamado Calano se había sumado al séquito de Alejandro en sus viajes. Alejandro sentía por él un gran cariño, pero había caído enfermo y decidió quemarse vivo en vez de pudrirse lentamente en el dolor, a pesar de las protestas del rey macedonio. Se dirigió con gran tranquilidad hacia una pila construida por Ptolomeo, donde se había inmolado sin un lamento. Cuentan que les dijo a los presentes que se reuniría de nuevo con su rey en Babilonia, donde Alejandro murió poco después. En una competición para saber quién aguantaba más la bebida, 41 macedonios habían muerto, incluyendo el ganador. Luego falleció Jefestión, el amigo más íntimo de Alejandro. Pero antes de eso, un cierto aire de pesimismo le había invadido cuando visitaba la tumba de Ciro el Grande en Pasargada. Ciro había sido el gran conquistador del imperio anterior al de Alejandro, una figura semidivina adorada en toda Persia. Alejandro lo admiraba enormemente, se había proclamado su heredero y ya había realizado una peregrinación a su tumba. Pero esta vez descubrió sus huesos esparcidos por el suelo por los ladrones, que habían intentado, infructuosamente, robar su sarcófago de oro. La inscripción en la tumba de Ciro decía, Oh, hombre, quien quiera que seas y de donde quiera que vengas, porque sé que has de venir, yo soy Ciro, que conquistó para los persas su imperio. Por tanto, no envidies la escasa tierra que cubre mi cuerpo. Pero este ruego había sido ignorado. Decían que cuando Alejandro yacía en su lecho de muerte en Babilonia, consciente de que su fin estaba cerca, había tratado de arrastrar su cuerpo enfermo hasta el río que corría junto al palacio, para ser arrastrado por las aguas y que el mundo creyera que había sido llevado hasta su merecido lugar junto a los dioses. Pero quizás también había buscado quitar a sus sucesores la oportunidad de tratar sus restos mortales con la falta de respeto que había recibido Ciro. Tal vez ese fuera el destino que Alejandro hubiese querido para su cuerpo. No Sigua, ni Alejandría, ni Macedonia, sino el olvido de las aguas. ¿El olvido de las aguas? Sí. Y por fin el germen de una idea surgió en Knox. Le pareció que transcurría una eternidad hasta que el camión se detuvo de nuevo. La puerta del contenedor chirrió al abrirse. Knox apoyó su cabeza contra la pared metálica. El miedo le cosquilleaba en el pecho como las cuentas de un rosario. Las estrellas se veían bajas en el horizonte. El día había llegado a su fin. Y puede que fuese su último día. Nicolás subió al interior. Una parte de su cabello estaba despeinada, como si hubiera dormitado apoyado contra una ventanilla. Señaló a Knox con la Walter. Estamos en Suez, anunció, mientras Eneas desataba a Knox y le quitaba la mordaza. Knox abrió y cerró las manos para recuperar la circulación de la sangre. Se puso de pie con mucho cuidado y se frotó el muslo. Nicolás hizo un gesto a Knox para que se acercara a la entrada del contenedor. Knox lo ignoró. Cogió la botella de agua de Eneas. Todavía quedaban unos sorbos. Le quitó la mordaza de gaille, llegó la botella a sus labios y la inclinó para que bebiera, hasta que se quedó vacía. Después la besó en la frente. Haré lo que pueda, le prometió. Sé que así será. Muévete, dijo Nicolás, empujándolo con el cañón de la Walter. Knox se dirigió cojeando hacia la salida. Exageraba su sufrimiento más de lo necesario, esperando convencer a Nicolás de que estaba gravemente herido. Descendió con mucho cuidado a la carretera, dando un grito de dolor al hacerlo, y luego avanzó a salto sobre su pierna sana. Se encontraban en el extremo de un enorme y desierto aparcamiento. Olía a humo de motores y a goma quemada. Música árabe se filtraba desde una lejana gasolinera. Por encima de los árboles, el cielo brillaba anaranjado. Esto es lo que haremos, dijo Nicolás. Tú y Leónidas vais a ver a las Yuti. Tú negociarás nuestra vuelta a Grecia. Cuando Leónidas esté satisfecho, me llamará Y. A la mierda con eso, lo interrumpió Knox. No haré nada hasta que Gaille no esté a salvo. Nicolás sonrió sin mostrar los dientes. Cuando Leónidas esté satisfecho, me llamará y tú y la muchacha podréis iros. Olvídalo. Que Gaille se vaya ahora y haré lo posible para ayudarte. Tienes mi palabra. Nicolás suspiró. La muchacha es nuestra garantía. No esperarás que la dejemos ir. Y Hassan es mi garantía, replicó Knox. No voy a negociar con él para que regrese sin problemas a Grecia hasta que la chica no esté a salvo. Se oyó el ulular de una sirena en la carretera principal. Luces parpadeantes, azules y rojas. Todos se giraron tan tranquilamente como pudieron, intentando mostrarse lo menos alarmados posible. Se trataba de una ambulancia. Esperaron hasta que se perdió de vista. Nos quedamos con la chica, dijo Nicolás. Y no es negociable. Knox se encogió de hombros. Entonces yo haré lo siguiente, sugirió. Voy a ver a Hassan, como tú quieres, y me llevo conmigo a tu hombre. Pero Aide también viene con nosotros. Nicolás se rió. ¿Por quién me tonas? ¿Quieres que te saque de Egipto, no? Todo lo que quiero es que esto acabe. Vamos todos juntos, si no me crees. Claro. Se burló Nicolás. Derecho a tu trampa. ¿Qué trampa? ¿Cómo demonios podría haber preparado una trampa? Además, en algún momento vas a tener que confiar en Alas Yuti. Nicolás lo miró fijamente por unos instantes, intentando leer sus intenciones. Pero después sacudió la cabeza y llamó a Leónidas y Bastián a una parte. Los tres se alejaron unos pasos conversando tensamente en voz baja. Cuando terminaron, Nicolás regresó. Iremos todos juntos, dijo, como si hubiera sido idea suya. Pero la chica se queda en el contenedor con Eneas. Levantó su móvil. Intenta cualquier truco y, aunque solo atisbe que me estás tendiendo una trampa, será su final. Comprendido. Knox lo miró a los ojos: el diablo o el fondo del mar, la espada y la pared, estilo y caribris. Lanzar nitro en la glicerina esperando salir arrastrándose del cráter creado no era demasiado prometedor como estrategia, pero no tenía alternativa. Sí, dijo. Nicolás hizo un gesto señalando al 4x4. Bien. Entonces ven conmigo. Siga y lleva en el camión, yo voy en el camión. Muy bien, refunfuñó Nicolás. Iremos delante, con Bastián. Segundo. Las luces de los coches molestaban a Knox en los ojos mientras permanecía sentado entre los dos griegos en la alta cabina del camión. La adrenalina añadía brillo al azul cielo nocturno, y notaba su cerebro casi sobrenaturalmente despejado. Bastián conducía nervioso, cambiando bruscamente de marcha, murmurando y maldiciendo, tal vez incómodo con el peso de semejante carga, o quizás por la situación en la que se encontraba. Nicolás mantenía el cañón de la Walter apretado con fuerza, sin necesidad, contra las costillas de Knox, mientras le daba, al mismo tiempo, indicaciones a Bastian. Se desviaron de la carretera principal hacia la zona industrial de almacenes bajos y pavimento resquebrajado. No había más vehículos. Todas las oficinas estaban cerradas. Cada 20 metros, aproximadamente, las luces de la calle creaban lagos amarillos sobre un mar negro. Una hilera de altas grúas indicaba dónde estaba la costa. Una serie de carteles de, prohibido el paso. Propiedad privada, con el logotipo de la compañía de transportes de Alas Yuti marcaba todo el perímetro de una alta alambrada. Bastia admiró por los espejos retrovisores y disminuyó la velocidad cuando se acercaron a la entrada. Los frenos comenzaron a chirriar. Los soltó para silenciarlos. Cuando giró para acercarse, las ruedas delanteras resbalaron sobre el pavimento. Se acercaron a una entrada con barrera. Bastián bajó la ventanilla para llamar la atención del viejo vigilante que jugaba a las damas contra sí mismo en la caseta de cristal, observado por un doberman atado por una correa. Suspiró, se acercó con aspecto de cansancio, miró con los ojos entrecerrados a Bastián y le preguntó en árabe qué quería. Bastián se encogió de hombros y miró a Knox y a Nicolás en busca de ayuda. Soy Daniel Knox, dijo Knox. El señor Alas Yuti me está esperando. ¿A todos ustedes? Preguntó el hombre. Sí. Se oyó en la lejanía la sirena de un barco. El vigilante se encogió de hombros y sacudió la cabeza, después regresó a su caseta e hizo una llamada. Con la ventanilla abierta, el fresco aire nocturno entró en la cabina, trayendo consigo un olor a gasóleo, sal y pescado podrido. Una cámara de seguridad giró y los enfotó. Se alzó la barrera. Bastián avanzó, esforzándose en aumentar la velocidad el edificio de oficinas estaba en un extremo de la terminal había contenedores de varios colores apilados por todas partes como un gigantesco juego de construcción para niños no se veía a nadie ni estibadores ni camioneros ni operadores de grúas. Soledad y silencio los cuatro por cuatro se colocaron como alerones a cada lado del camión un enorme barco avanzaba pesadamente por el canal las luces del puente y de la cubierta se reflejaban en el agua, y Knox tuvo la extraña y poderosa sensación de que la última década de su vida estaba llegando a su culmen. La muerte de sus padres y de su hermana, su conflicto con los Dragomis, sus años con Richard, la búsqueda de Alejandro. Y ahora Gaile. Gaile por encima de todo. Como le leyeron la mente, Nicolás marcó un número en su móvil. Un momento más tarde, Knox lo oyó sonar dentro del contenedor. Cuando Eneas respondió, Nicolás lo levantó para que Knox lo viera. Lo haré, le advirtió. Haré que la maten si intentas cualquier cosa. Te juro que lo haré. Aquellas palabras hicieron fruncir el ceño a Knox. La imagen de Elena apareció inesperadamente en su mente, ella, de pie ante de la Goumis en el instante antes de matarlo, y las palabras que usó para explicarse. Elena no mató a Pablos, murmuró. Ella hizo que lo mataran. Eso es lo que le dijo a tu padre. Nicolás lo miró, serio. ¿Y? Elena era arqueóloga, no la mujer de un mafioso. ¿Cómo sabría que tenía que hacer para que mataran a alguien? ¿Cómo demonios podría saberlo yo? Pero había un tono de ansiedad en la voz de Nicolás. ¿Cuánto tiempo hacía que Costis trabajaba para ti? Quiso saber Knox, seguro de estar tras la pista de algo. Cállate. Apuesto a que ya trabajaba para ti por aquel entonces, no. Elena lo conocía. ¿De dónde sacas toda esta mierda? Protestó Nicolás con voz chillona. Elena habló con Costis, aseguró Knox. Lo contrató para que matara a Pablos. Basta ya. Por eso Elena lo ha matado. No porque estuviera junto a tu padre, sino porque él fue quien preparó el accidente. Te he dicho que ya basta. Y tú eras quien pagaba a Costis. Te lo advierto. Este es el último aviso. Él nunca habría aceptado semejante trabajo sin haberlo hablado antes contigo. Nicolás golpeó a Knox en la sien con el cañón de la Walter. Te lo advertí. Gritó. ¿Sabías que mi familia estaría en ese coche? Quiso saber Knox. Joder, que te calles. ¿Sabías que mi hermana estaría allí? Cállate de una maldita vez. Ella tenía 16 años, continuó Knox. Tenía 16, maldita sea. Esto es una guerra. Gritó Nicolás. ¿No lo entiendes? Una guerra. Hay que hacer sacrificios. Hubo un instante de atónito silencio, como si ninguno de los hombres pudiera creerse la confesión. Nicolás apuntó a Knox con la Walter, con la mano temblándole de vergüenza y miedo y el dedo en el gatillo, dispuesto a matarlo tan solo para evitar sus reproches. Pero en ese momento los frenos del camión comenzaron a chirriar. Bastián se acercaba a la parte delantera del edificio de oficinas, y un hombre salía por las dobles puertas abiertas, dejando que se cerraran a su espalda. ¿Quién es ese? murmuró Nicolás. ¿Es Hassan? Knox negó con la cabeza. Messi. Messi, el jefe de seguridad de Hassan. ¿Seguridad? La voz de Nicolás se fue apagando, amortiguada por un presentimiento. Messi me esperó hasta que todos los vehículos se detuvieron. Después hizo un gesto y a su alrededor, en los techos de los contenedores, aparecieron hombres armados con armas automáticas apuntándolos, dispuestos a disparar. Se abrieron las cortinas en todas las ventanas de las oficinas, y más armas les apuntaron. —Estáis completamente rodeados. Gritó Nessim. —Apagad los motores. Dejad las armas. Poned las manos sobre la cabeza. Abrid las puertas lentamente. Después salid de uno en uno. Nadie tiene por qué morir. Nicolás miró a Knox con un odio infinito. Alzó el móvil. —Es una trampa, Grunó. —Mata a... Knox tiró de un golpe el teléfono de la mano de Nicolás antes de que éste pudiera terminar de dar su orden, pero Nicolás tenía todavía la Walter y la volvió hacia Knox mientras apretaba el gatillo. Knox se apartó la cabeza, por lo que la bala solo rozó su mejida antes de estrellarse contra la ventanilla del lado del conductor. Fue como el disparo de inicio de una carrera. Ráfagas de metralla brotaron, con su brillo naranja, del 4x4 a su izquierda. Messing se tiró al suelo. Una ráfaga respondió desde el techo de los contenedores y las ventanas de las oficinas, convirtiendo al 4x4, de inmediato, en un colador, con las balas golpeando, silbando, atravesando el metal y rebotando sobre el asfalto. Knox cerró la muñeca de Nicolás hasta que éste soltó la Water, mientras Bastía andaba en marcha atrás con el camión, forzando el motor en un desesperado esfuerzo por ganar velocidad. Se oyeron gritos por todas partes, gritos de dolor, gente corriendo, disparos, pero, de algún modo, el camión no sufrió daños. El segundo 4x4 trazó un círculo, mientras las armas automáticas disparaban desde sus ventanillas. La tormenta dejó caer su ira sobre el vehículo, con el cristal y el metal perforándose y estallando. Se abrió la puerta trasera, saltó un hombre. Dio cinco pasos hacia atrás disparando ciegamente antes de ser derribado y caer al suelo. El camión estaba por fin cogiendo velocidad. Nicolás y Knox peleaban por la Walter caída en el suelo de la cabina, detrás de los asientos. Una bala solitaria dibujó una telaraña en el parabrisas. Bastián gruñó y cayó de espaldas, con un pequeño agujero en mitad de la frente. Después se desplomó hacia adelante, dejando al descubierto un gran cráter rojo por detrás. Comenzaron nuevamente a perder velocidad. Nicolás aferró la Walter y apuntó a Knox. Este le dio un cabezazo en el puente de la nariz, luego le agarró la muñeca y la estrelló repetidamente contra el salpicadero hasta que dejó caer el arma. Empujó a Bastián a un lado y con un pie pisó el acelerador a fondo. Volvieron a acelerar. Hizo girar el volante, retrocediendo en dirección al canal. Nicolás volvió a coger la Walter una vez más y la dirigió hacia Knox justo en el momento en el que las ruedas traseras del camión pasaron por encima del borde del malecón y el chasis se arrastró rotando el muro del canal. El peso del oro en el contenedor hizo que el extremo del malecón funcionara como punto de apoyo para lanzar la cabina hacia lo alto. Nicolás gritó mientras volaban por el aire, antes de caer al agua. El camión se estremeció primero al caer, y luego la gravedad hizo que el sarcófago de Alejandro y la tapa se lanzaran como arietes contra las puertas traseras, arrancándolas de sus bisagras para luego caer al canal y hundirse en sus aguas. El camión se balanceó dos veces, luego cayó de costado. Sin el peso del sarcófago de oro, había suficiente aire en su interior para mantenerlo a flote. Nicolás trató de abrir la puerta del copiloto para salir, pero la presión del agua no se lo permitía. Bajó la ventanilla, dejando que el agua del canal entrara como espumosa plata. Intentó escabullirse, pero Knox lo agarró por el tobillo y volvió a cerrar la ventanilla, aferrándolo por la cintura. La cabina quedó de lado, atrapando a Nicolás bajo el agua. Este pataleó en un esfuerzo por liberarse, pero Knox, recordando a su hermana, a su padre y a Rick, endureció su corazón. Pasó una eternidad antes de que Nicolás se quedara inmóvil. Knox salió por la otra ventanilla, procurando que el contenedor se interpusiera entre él y los hombres armados que ahora estaban junto al malecón. Los ojos pronto comenzaron a arderle por el agua contaminada, de modo que tuvo que avanzar a tientas. Pero cuando los abrió, en una borrosa imagen, creyó ver por un momento las cuencas vacías de una calavera que le miraba antes de caer de lado, dejando escapar burbujas, como una última bocanada, y hundiéndose hacia las profundidades. Sacudió la cabeza para despejarse. Que los muertos entierren a sus muertos. Tenía que salvar a Gaille. Las puertas del contenedor se habían desprendido. Entró. Estaba unos dos tercios bajo el agua, y llenándose rápidamente. Todo había caído durante la zambullida, todo menos Gaille, salvada por las ligaduras en torno a la barra metálica, como él había rogado que ocurriera. Pero el agua ya le llegaba al cuello, por lo que tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para poder respirar. Knox se sumergió para desatar sus ataduras, pero los nudos mojados se habían endurecido y el nivel del agua aumentaba a cada instante, ya más allá de su barbilla, su boca, su nariz. Siguió intentando soltar la cuerda hasta que notó que cedía un poco, lo suficiente para pasar primero la uña y luego la punta del dedo, y de pronto los nudos se aflojaron y Gaille pudo liberar sus manos. Se volvieron y nadaron hacia la boca del contenedor. Emergieron simultáneamente, boqueando en busca de aire y se giraron a tiempo de ver cómo se hundía el contenedor a la vez que liberaba un último beso de aire. Una hilera de hombres se encontraba de pie a lo largo de la rada con los rifles levantados, apuntándolos. Messing, de pie delante, les señaló unas escaleras que ascendían desde el agua. La fuerza que le había permitido a Knox luchar hasta aquel momento lo abandonó por fin. Sabía que para él todo había terminado. Lo único que podía esperar era que Gaille tuviera una oportunidad. Nadó agotado, mientras ayudaba a Gaille agarrándola del codo. Ella le cogió la mano. Él intentó soltarse, poner distancia entre ambos, pero Gaille se dio cuenta de lo que intentaba hacer y se resistió. Subieron juntos las escaleras en silencio, cogidos de la mano, tratando de infundirse valor. Seguidme, ordenó Nessim. La pierna de Knox había comenzado a sangrar otra vez. Le latía por el dolor, así que no pudo evitar cojear. Los hombres de Hassan estaban retirando los cuerpos de los cuatro por cuatro. Se abrió una puerta trasera por la que apareció la cabeza de Basileos, y su AK-47 cayó al pavimento con estrépito. Las armas se giraron al instante hacia el ruido, preparadas para disparar. Cuando se dieron cuenta de que no había peligro, alguien hizo un chiste y todos rieron, libres de la tensión nerviosa del combate. Knock sentía sus empapadas ropas cada vez más frías. Pasó un brazo por encima del hombro de Gaille, abrazándola, besándole la sien. Ella le sonrió, valiente. El agua contaminada les hacía llorar lágrimas ardientes, que corrían libremente por sus mejillas. Se las secó. Continuó pensando en el momento en el que Nicolás se había estremecido antes de morir, la puerta entre la vida y la muerte ante la cual ellos mismos se encontraban ahora. A pesar de su miedo, no sentía el impulso de huir. Estaba más allá de lo que le era posible. El jurado estaba deliberando. Messing los hizo pasar a una oficina alis con un enorme pez montado en una vitrina de cristal y antiguas cartas marítimas y carteles con peces de agua dulce en la pared. Los dejó durante un momento, regresó con dos sucias toallas de mano y les tiró una a cada uno. Se secaron la cara y los brazos. Knox se sentó y ajustó la toalla sobre su pierna herida. ¿Y ahora qué? Preguntó. Esperamos, dijo Messing. ¿Para qué? El señor Alas Yuti estaba en Farm cuando llamaste. Llegará en cualquier momento. La chica no tiene nada que ver en esto, dijo Knox. Déjala irse. Vamos a esperar al señor Alashiyuti, dijo Nessim. Por favor, le rogó Knox. Yo os dejé iros a ti a tus hombres en tanta. Me lo debes. Déjala marcharse. Pero Nessin negó con la cabeza. Knox cerró los ojos agotado, asustado y desesperanzado, y hundió la cabeza entre las manos. En su mente aparecían imágenes de todas las cosas que habían sacado de la tumba flotando en el agua turbia del canal. Todo ese conocimiento. Toda esa historia. Ya no se trataba de los libros o las pinturas, ni del cadáver momificado de Alejandro, que se había perdido irremediablemente. Se trataba también del resto de los objetos, el sarcófago, los adornos de oro, las armas, las ofrendas funerarias. A las Yuti podría sin duda dragar el fondo del canal y recuperar todo eso para fundirlo y extraer las piedras preciosas, destruyendo uno de los mayores descubrimientos de la moderna arqueología. ¿Y quién podría asegurar que no iba a poner sus manos en el resto del tesoro de Siwa? Él, Yusuf Abbas o los dos juntos. Solo de pensar lo que aquellos dos corruptos podían hacer con tan fantástico hallazgo para beneficio propio hacía que se sintiera enfermo. Toda su vida, Knox había buscado tales objetos, no por su valor intrínseco, sino por el conocimiento que traían consigo. Pero al cortar el nudo gordiano, y después al dar marcha atrás hacia el canal con el camión y el contenedor, él también había formado parte de aquello, por voluntad propia, solo para darse a Gailla y a sí mismo la oportunidad de vivir cuando ya no parecía posible. Y ni siquiera había salido bien. Entonces la miró, sentada a su lado, y sintió una cierta paz. Porque estaba completamente seguro de que si tuviera que volver a repetir todo lo que había hecho, sabiendo incluso lo que ahora sabía, no dudaría. La cogió otra vez de la mano, entrelazó los dedos y le dio un ligero apretón para infundirle tranquilidad. Ella sonrió y respondió del mismo modo, acariciándole la piel con el pulgar. Pasaron 15 minutos. Las luces de un coche se reflejaron en la ventana. El corazón de Knox aceleró su ritmo. Miró nuevamente a Gaille, en cuyo rostro había aparecido una sombra de temor. Se oyeron pasos que se acercaban. Messima abrió la puerta y Hassan a las y entró con las manos cruzadas a la espalda. Era más imponente de lo que Knox recordaba. Su ojo y su mandíbula estaban hinchados, y hacía gestos de dolor al moverse, como si todavía le doliera la paliza recibida. Deje que se vaya la chica, dijo Knox al instante. Ella no sabe nada de todo esto. Hassan sonrió Lobuno, mostrando un destello de oro en uno de sus dientes. Es usted un hombre difícil de encontrar, señor Knox. Mis hombres lo han buscado por todo Egipto. Habíamos hecho un trato, dijo Knox. Le dije que vendría a verlo. Usted prometió que sacaría un cargamento que yo le traería. Ella es ese cargamento. Mantenga su palabra. Sáquela de aquí. ¿No le parece a usted que ha roto los términos de ese contrato tan particular? ¿No cree que haber venido con tres vehículos repletos de hombres armados y hostiles me permite? Por favor, pidió Knox. Se lo estoy rogando. Haga lo que quiera conmigo, pero deje irse a la muchacha. ¿Qué? ¿Para que pueda salir de aquí y dirigirse a la prensa a vender su historia? Ella no lo hará. Díselo, Gaille. Dale tu palabra. Que se vaya al diablo. Exclamó Gaille con los dientes apretados. Me quedo contigo. Hassan lanzó una carcajada, entre divertido y admirado. Por lo que veo, escoge usted a sus mujeres por su aspecto y no por su inteligencia. No se saldrá con la suya. ¿Salirme con la mía? Hassan se encogió de hombros. Todo lo que he hecho hasta ahora es rescatarlo de una situación de extremo peligro. Usted debería agradecérmelo. En cuanto a lo que vaya a hacer después. ¿Sí? Preguntó Knox. Me humilló en charm, señor Knox, dijo Hassan, con los tendones del cuello tensos. La gente se ha estado riendo de mí. De mí, señor Knox. De mí. Estoy seguro de que apreciará que yo no puedo permitir que semejantes cosas sucedan sin ponerles remedio. Se acercó un paso y se agachó de forma que la punta de su nariz casi tocaba la de Knox. Su aliento despedía un olor ácido. Se trata simplemente de respeto. Respeto. Río Knox. Estaba violando a una chica. Hassan entrecerró los ojos. Se puso de pie una vez más y apretó los puños. No se preparó para recibir un golpe, pero Hassan se contuvo e incluso le sonrió, tenso. Casi había perdido la esperanza de encontrarlo, dijo. Y esta tarde, cuando me llamó, así por las buenas, pensé al principio que era una broma. Creía que se estaba burlando de mí. Al fin y al cabo, tenía que ser consciente de lo que yo le haría. Pero entonces oí una extraordinaria noticia. Un hombre que se estaba recuperando en el hospital de Siva empezó a hablar sobre el descubrimiento de la tumba de Alejandro Magno, sarcófagos de oro, una conspiración de griegos y cómo un joven llamado Knox lo había salvado. Y de pronto su llamada telefónica comenzó a tener sentido. ¿Qué otra cosa podía ser su cargamento sino esos griegos renegados, ese tesoro robado? Se debe de haber puesto muy contento, dijo Knox con amargura. Que yo trajera hasta su puerta todo ese tesoro. Es que no tiene ya suficiente dinero. Un hombre nunca puede tener demasiado dinero, señor Knox, replicó Hassan. Y sin embargo tiene razón, en cierto sentido. El dinero nunca ha sido un problema para mí. Pero hay otras cosas que me han resultado más difíciles de adquirir. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, señor Knox? Lo que me imagino es una condena a cadena perpetua. Hassan se rió. No podría estar más equivocado. Esto no es un torpe robo. Esta es una operación oficial. Semioficial, por lo menos. Esos hombres que hay ahí fuera son paracaidistas, los mejores soldados de Egipto, viejos camaradas de Nessim. Al fin y al cabo, no creerá que puedo reunir a 30 francotiradores armados en tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué cree que su convoy no fue detenido cuando se acercaban a Suez? ¿Por qué piensa que nadie disparó al contenedor, excepto cuando el conductor intentó huir? No comprendo, se quejó Gaide. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de la forma en que pueden salir de aquí con vida, explicó Hassan. Estoy hablando de un modo en el que todos salimos ganando. Continúe, dijo Knox. Las ambiciones de la juventud no son las mismas que las de la madurez, señor Knox. Usted posiblemente ya se ha dado cuenta de ello. Cuando yo era un hombre joven, solo deseaba dinero, porque el dinero es como el aire. Si uno no lo tiene, nada más importa. Pero cuando ya se tiene. Hizo un gesto de desprecio. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Legitimidad. Respetabilidad. Un sitio en el corazón de mi pueblo. Una oportunidad para servirle. Una oportunidad para servir a su pueblo. No soltó una carcajada. No me lo puedo creer. ¿Se va a dedicar a la política? Hassan se permitió una sonrisa. Nuestra nación está dirigida por una generación que ha envejecido, dijo. Una generación que apenas está en contacto con su pueblo. Egipto está pidiendo a gritos un nuevo liderazgo, gente con nuevas ideas y energía, gente que comprenda que hay que renovarse. Yo pretendo ser una de esas personas. No obstante, el mundo de la política en Egipto es de difícil acceso, en particular para un hombre con mi reputación. En Egipto impera el nepotismo, como usted sabe. Hay demasiados hijos y parientes en lista de espera aguardando su puesto. Y también estoy seguro de que usted sabe que la paciencia no figura entre mis virtudes. Ahora lo entiendo, Masculio Knox. Se va a convertir en el héroe del día. El salvador de los tesoros de Egipto. Y usted me va a ayudar, señor Knox, asintió Hassan. «Usted le va a decir al mundo que la razón por la cual se puso hoy en contacto conmigo fue porque se dio cuenta de que esos grandes tesoros de Egipto estaban en peligro, y sabía que yo era la persona a la cual acudir, porque siempre antepongo mi país y mi pueblo a cualquier otro interés. Y el desarrollo de los acontecimientos ha demostrado que usted estaba en lo cierto, puesto que eso ha sido lo que he hecho exactamente. ¿Y si no lo hago?» Hassan se agachó para acariciar la mejilla de Gaille. Ya ha habido un baño de sangre ahí fuera, señor Knox. ¿De verdad cree que dos cadáveres más se notarán? No está hablando en serio. ¿Me está desafiando, señor Knox? Knox lo miró fijamente, intentando saber si cumpliría su amenaza. Pero aquel hombre parecía hecho de piedra, no dejaba traslucir ninguna de sus emociones. Miró a Gaille, que se preparaba para lo peor pero estaba dispuesta a sufrirlo junto a él, y supo entonces que no tenía alternativa. Bien, dijo. Acepto el trato. Bueno, dijo Hassan haciéndole un gesto a Nessim, que seguía impasible de pie junto a la puerta. ¿Sabe? Tiene que agradecérselo a mi jefe de seguridad. Esto ha sido idea suya. Yo estaba furioso con usted, señor Knox. No se imagina hasta qué punto llegaba mi furia. Después de su llamada, yo quería matarlo. Pero Nessim me ha convencido de que esta era una estrategia mejor. Se inclinó y se acercó una vez más, como si fuera a confiarle un secreto. No es bueno tenerme de enemigo, señor Knox. Le conviene recordarlo. Lo haré, le aseguró Knox. Créame. Hassan lo miró, divertido por su atrevimiento, y los dos hombres se observaron durante unos instantes, lo suficiente para percatarse de que no todo estaba dicho entre ambos, que había asuntos pendientes. Pero podían esperar. Y lo harían. Ambos tenían demasiado que perder. Knox se puso de pie y ayudó a Gaille a hacer lo mismo pasando un brazo por su cintura. Juntos se encaminaron hacia la puerta, que Nessin mantuvo abierta para que pudieran pasar. Knox hizo una levísima inclinación de cabeza y Nessin respondió del mismo modo, como si reconocieran que habían saldado su deuda, o tal vez, incluso, como muestra de mutuo respeto. Después, él y Gaille cruzaron la puerta y entraron en una nueva vida. Epílogo. Así que esto es lo que se siente al ser famoso, pensó Knox, que sentía un enorme calor a causa de las luces de los focos mientras miraba por encima de los micrófonos a la multitud de fotógrafos agachados y a los equipos de televisión inclinados hacia adelante en sus sillas tomando notas con una mano mientras levantaban la otra ansiosos por hacer una pregunta, aunque solo fuera para mostrarles a sus jefes que estaban realizando su trabajo, porque a esas alturas ya tenían que haberse dado cuenta de que no iban a recibir una respuesta que valiera la pena. Lo siento, dijo Yusuf Abbas por enésima vez. Es demasiado pronto para saber exactamente qué hemos encontrado. La arqueología no funciona de ese modo. Necesitamos tiempo para asegurar y examinar el yacimiento antes de trasladar y estudiar lo que encontremos. Dentro de uno o dos años quizás sepamos un poquito más. Ahora solo tres preguntas más, creo. ¿Quién quiere? Daniel gritó una joven pelirroja. Daniel, aquí. Knox se volvió hacia ella, momentáneamente cegado por el flash de una cámara. ¿Cómo puedes estar seguro de que era Alejandro? ¿Es verdad que hay más oro? Preguntó un periodista japonés. Gaile. Gaile. Gritó un hombre de cabello canoso. ¿Pensaste que ibas a morir? Por favor, pidió Yusuf, alzando ambas manos y disfrutando de cada instante, uno a uno. Knox se rascó la mejilla, que le picaba por el cansancio y la barba crecida. Qué extraño le resultaba todo esto. Pensar que, en ese mismo instante, la gente de todo el mundo lo estaba viendo por la televisión. Algunos seguramente serían viejos conocidos. Mirarían la pantalla incrédulos, o tal vez musitarían una maldición por lo bajo, o lanzarían una carcajada y cogerían el teléfono para avisar a otros amigos comunes. ¿Has visto la televisión? ¿Te acuerdas de Knox? Te juro por Dios que es él. Miró de reojo a Gaide. Ella le sonrió y enarcó una ceja como respuesta, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. Las últimas 24 horas habían sido apagurantes. El interrogatorio policial al que les habían sometido en suez había sido de lo más agradable. Habían bromeado y estrechado sus manos. Él y ella habían sido tratados como héroes. La historia de Mohamed parecía haber captado el interés popular. Y para mejorar la situación, habían visto a Yusuf Abbas en la televisión esforzándose miserablemente en explicar su relación con los Dragoumis, por qué le había dado al Arfán permiso para excavar en el delta y llevar a cabo una prospección en Siwa, y por qué Elena Koloktronis lo había visitado en el Cairo. Pero de pronto el tono de la investigación había cambiado. Un nuevo detective, llamado Umar, había llegado a la comisaría de policía. Su primera decisión fue encerrar a Knox y a Gail en celdas separadas. Después, había procedido a interrogarlos interminablemente. Tenía patillas como cimitarras y ojos agudos, y parecía sospechar de todo lo que Knox le había dicho. Intentó que se contradijera y retorcer las palabras para volverlas en su contra. No demostró interés alguno por Nicholas dragomir y sus hombres, como si el robo y los asesinatos no fueran importantes se había concentrado, por el contrario, en los movimientos de Knox, insistiendo en particular en los yacimientos del Xa en Alejandría y en el Delta, intentando obligarlo a admitir que había forzado la entrada de ambos. No sé de qué está hablando, insistió Knox. No conozco esos sitios. ¿De verdad? Había dicho Umar, frunciendo el ceño con un gesto teatral. Entonces tal vez pueda explicar cómo han llegado las fotos de esos yacimientos a un ordenador portátil y a una cámara digital que estaban en su jeep. El corazón de Knox dio un vuelco. Se había olvidado por completo de ellas. Guardar silencio en ese momento o pedir un abogado hubiera sido equivalente a admitir que tenía algo que ocultar. Mentirle a un hombre como aquel hubiera sido una locura. Pero también lo hubiera sido admitirlo todo. Y además tenía que proteger la reputación de Rick. No iba a permitir que el nombre de su amigo quedara asociado al de un ladrón de tumbas, y mucho menos después del sacrificio que había hecho. Umar sonrió con irritante afectación. Estoy esperando una respuesta, dijo. No he hecho nada malo, se quejó Knox. Puede que esa sea su opinión. En mi país consideramos un delito muy serio forzar la entrada de lugares históricos. Especialmente cuando se trata de un hombre ya conocido por haber vendido antigüedades en el mercado negro. Eso es una canallada. Protestó furioso Knox. Sabe que es mentira. Explíqueme de dónde sacó las fotografías, señor Knox. Knox frunció el ceño y se reclinó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué fotografías? Umar se rió. ¿Sabe usted cuál es la pena por robo de antigüedades? Incluso por intento de robo le podrían caer hasta 10 años. Esto es ridículo. Acabo de ayudar a salvar para Egipto un gran tesoro. Y sin embargo, dijo Umar, un hombre inteligente sería consciente de la gravedad de su situación. ¿Es usted un hombre inteligente, señor Knox? Knox entrecerró los ojos, sospechando segundas intenciones en las palabras de Umar. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay una explicación para su presencia en esos lugares que yo aceptaría de buena gana. ¿Y cuál es? Que usted entró en ellos con autorización del XA. Para ser más exactos, con el conocimiento y aprobación del secretario general, Yusuf Abbas. Knox cerró los ojos al darse cuenta de todo. Así que de eso se trataba. No pudo evitar reírse. Si digo que estaba trabajando en secreto para Yusuf, él deja de ser sospechoso de ser amigo de los Dragoumis, porque en realidad estaría investigándolos. Dígame, ¿qué es lo que saca usted de esto? No tengo ni idea de a qué se refiere, replicó Umar con indiferencia. Pero tal vez deberíamos revisar su declaración una vez más. Los medios están pidiendo la historia completa, como seguramente usted sepa. Solo que esta vez podría empezar usted contando la llamada telefónica que le hizo a Yusuf Abbas para comunicarle sus sospechas sobre los Dragoumis y la autorización que él le dio para actuar en la sombra en su nombre. ¿O? Oh. ¿O oh, todos salen perdiendo? Yusuf, usted, la chica. Knox se alarmó. La chica. Egipto necesita a alguien a quien castigar, señor Knox, y todos los griegos han muerto. Pero su amiga Laila estaba trabajando para ellos. La llevaron a Tesalónica en el avión privado unos días antes para que conociera a Philip Estuvo con Elena Coloctronis en Sigua. Créame, puedo conseguir que parezca más culpable que el demonio con mucho menos material que este. Y una muchacha tan joven. ¿Se imagina qué le podría pasar, aunque solo estuviera un mes en una prisión egipcia? No me lo puedo creer. Umar se inclinó hacia adelante. Piense también en esto. Si usted se muestra de acuerdo, será un héroe. Me han autorizado a decirle que el Xalo recibirá con los brazos abiertos, y que considerará favorablemente cualquier futura solicitud para hacer excavaciones que usted decida realizar. Durante un momento, Knox sintió la necesidad de tirarle a la cara su oferta a Umar. Cinco años antes, más joven y obstinado, hubiera hecho eso. Pero el desierto era un buen maestro. Si acepto, dijo, será con una condición. Dígame. Un nuevo premio del XA. El premio Richard Mitchell, concedido anualmente a un joven y prometedor arqueólogo por el propio secretario general. El primero será otorgado póstumamente a Rick. Umar se había permitido una leve sonrisa. ¿Me disculpa un minuto? Knox había estirado la pierna mientras esperaba a que regresara Umar. Notaba la herida de bala agradablemente tensa y dolorida. Le habían asegurado que no era nada, que solo había afectado al músculo. Al cabo de una semana, no sería más que una cicatriz y un recuerdo. Umar regresó. El premio Richard Mitchell no, dijo. Solo premio Mitchell. Un reconocimiento a las contribuciones realizadas por toda la familia. Mi contacto me asegura que más sería imposible. Knox asintió. Francamente, se había sorprendido de que Yusuf cediera incluso hasta ese punto. En la práctica suponía reconocer que Richard era inocente, y si él era inocente, ¿quién aparte de Yusuf podía ser el culpable? Tenía que estar recibiendo fuertes presiones. Durante un momento, y exactamente por ese motivo, Knox había considerado la posibilidad de rechazar el acuerdo. Pero no era solo su pellejo lo que estaba en juego. Bien, dijo. Pero necesitará que la chica esté de acuerdo. Ya ha consentido, le había dicho Umar, palmeándose el bolsillo. Parece ser que ella tampoco quería ir a la cárcel. ¿Puedo verla? Todavía no. Cuando hayamos redactado su declaración, daremos una rueda de prensa. Usted, la chica y Yusuf le contarán al mundo cómo trabajaron en equipo con Hassan para atrapar a esos griegos cobardes. Después de eso, ustedes podrán hacer lo que les plazca. Una vez que nos hayamos comprometido irrevocablemente, querrá decir. Umar se limitó a sonreír y allí estaban todos. Yusuf Abbas estaba concluyendo la rueda de prensa. Agradeció a los periodistas su presencia, insistiendo en que contactaran directamente con él para cualquier otra pregunta y no con Knox ni Gaide. Después dejó descansar sus manos sobre la mesa, apretó las mandíbulas, tensó los muslos y echó la silla hacia atrás para ponerse de pie antes de mirar radiante a su alrededor, como si esperara que le aplaudieran. Al no suceder esto, indicó a Gaille y a Knox con un gesto que se pusieran de pie a su lado para hacer unas últimas fotos, con los brazos alrededor de sus hombros como si fueran íntimos amigos. Las cámaras hicieron su trabajo. Las luces comenzaron a apagarse. Los periodistas llamaron a sus amigos y a sus oficinas con los móviles mientras salían entre apagados murmullos. La atención del mundo se desplazó, dejando a Knox con una sensación de extraño desánimo. Nunca había buscado la luz de los focos, y sin embargo había algo innegablemente adictivo en ella. Yusuf mantuvo los brazos sobre sus hombros mientras los guiaba hacia la puerta trasera de la sala de conferencias, preguntando solícito por sus planes. En el momento en que las puertas se cerraron a sus espaldas, frunció el ceño, retrocedió y se sacudió con desagrado las manos, como si sospechara que Knox y Gaille pudieran contagiarle alguna enfermedad. Ni se les ocurra hablar con los medios sin mi permiso, les advirtió. Hemos dado nuestra palabra. Yusuf asintió con amargura, como si supiera lo poco que valía la palabra de gente como ellos. Después les dio la espalda y se alejó bamboleándose. Knox tembló levemente mientras se volvía hacia la calle. ¿Quieres que salgamos de aquí? Ya he pedido un taxi. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Recorrieron el laberinto de pasillos. No me puedo creer que Yusuf se vaya a salir con la suya, murmuró Knox. No teníamos alternativa, aseguró Gaille. No había pruebas en su contra. Y si en contra nuestra. No es culpa nuestra que Egipto lo haya nombrado secretario general. Tu padre jamás habría estado de acuerdo. Sí, lo habría estado. Él hizo un trato con Dragomis, ¿no? Ella sonrió y lo agarró del brazo. En cualquier caso, lo hecho, hecho está. Por favor, hablemos de otra cosa. Como por ejemplo? como por ejemplo, qué vas a hacer ahora? Pensó, sombrío, Enrique. Tengo que asistir a un funeral. Ah, claro. Bajó la cabeza un momento. Luego preguntó. ¿Y después? No he pensado en ello. Knox se encogió de hombros, aunque lo que acababa de decir era mentira. La perspectiva de excavar nuevamente había estado cosquilleándole desde que Umar le había hecho la oferta. ¿Y tú? Me voy a París en el primer vuelo que consiga. Ah. Se detuvo al instante. ¿De verdad? He decidido dejar la Sorbona, dijo. Tengo que comunicarlo en persona, ¿no te parece? Ellos han sido muy buenos conmigo. Knox no pudo evitar esbozar una sonrisa. ¿Y después? Tengo planeado volver. Buscar trabajo en alguna excavación. Aprender el oficio, ya sabes. Tengo entendido que Agustín siempre anda buscando nuevos ayudantes. Tal vez podría. Agustín. Protestó Knox espantado. Ese viejo chivo. No puedes estar hablando en serio. Pensaba que era tu amigo. Claro que es mi amigo. Precisamente por eso no quiero que trabajes para él. Necesito un trabajo, insistió Gaile. ¿Tienes alguna idea mejor? Llegaron a las puertas traseras, las abrieron y bajaron las escaleras en dirección al taxi que los estaba esperando. Knox abrió la portezuela para que Gaile se montara. Subió detrás de ella e indicó al conductor una dirección. Bajó la ventanilla mientras se alejaban, permitiendo que entraran los olores de Egipto. Las especias, el humo, el sudor. Esto estaba mejor. Dejar de lado la política, la ambición, la corrupción, los encaños. Ir en pos de la verdad desnuda una vez más. Se volvió hacia Gaide. Necesitaré un ayudante tan pronto como todo esto se calme, le dijo. ¿En serio? Sí. Alguien que trabaje por una miseria, por amor a la arqueología. Alguien con la formación adecuada que complemente la mía. Un experto en lenguas, a ser posible. Y es preferible que sepa sacar fotos más o menos decentes. Dos empleados por el precio de uno, ya sabes. Tengo que ahorrar en esas cosas. Gaide se rió y le dirigió una mirada chispeante. ¿Y puedo preguntarte qué buscaréis vosotros dos? Él le sonrió. ¿No querrás decir qué buscaremos nosotros dos? Sí, respondió ella feliz. Eso es exactamente lo que quería decir. Fin.